Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 43. En este caso, un programa en el que vamos a contar con el equipo médico habitual, al menos en los últimos tiempos, es decir, Lazarín. Lazarín, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, ¿no? Pues, normal. Bueno, hombre, eso es normal. Mejor. Sí, puedes estar mejor, más que nada, porque para los que no lo están viendo. Ahí, estamos grabando tal que a las 5 y cuarto más o menos Y está con una cervecita Muy fresca Me... Ahí está, muy bien Frescor, ¿no? Efectivamente. En fin Y la risilla que habéis escuchado por ahí No es otra que la de Aureal Aureal, ¿cómo andas? Muy buenas, pues aquí muy bien, la verdad Bien, ¿no? Bien, ahí viendo o sea, a... Apoyando la emoción de, de la cervecita, la verdad Sí, ¿no? Muy sí. bien bueno, Normal, bueno. normal En fin ¿Qué te parece Don Bruno Sol, que es el invitado que tenemos hoy? ¿Qué te parece la sesión de Alcohólicos Anónimos que tenemos hoy? Bien, ¿no? Está muy bien, además la gente no puede ver que Aureal se ha puesto de fondo el, el París de Broken Sword. <risa> <risa> solo, solo falta que salga el payaso explosivo detrás. Correcto. Sí, la verdad es que ya sea que Aureal tiene unos gustos particulares en general. Que sal, que sale, yo, sale George Stobart en cualquier momento. Jorge <laughs> Estorba. ¿eh? En fin. A mí me, me sorprende que no tenga puesto a piñón fijo un fondo de esos de Assassin's Creed que anda que no hay para elegir. Pero bueno, mejor, yo me, me congratulo. Eso me lo guardo para algún día que, que te vea aquí de flaqueando, pues No, realmente... mientras te lo estás guardando para cuando vayamos a Twitch para que la gente te vea. Efectivamente. Sí, te te vea. Efectivamente. Ahí estamos. Saltó ya tragos. la sorpresa. Correcto. En fin. Pues ahí vamos con la escaleta, ¿no? Sí. Vamos a darle primero, vamos a comenzar. Con, que por cierto, con la escaleta que os la he metido doblada porque la primera, el primer tema no estaba, que es el tema Microsoft, las declaraciones que ha realizado recientemente Christopher Drink a Games de bueno, Games Industry comentando pues eso, que juegos como Perfect Dark, Fable o Everwild están muy, pero que muy lejos de aterrizar. Luego, luego expandimos. De ahí vamos a pasar al tema de Epic Games Store, el servicio de títulos digitales de PC. Que así de pronto llevan perdidos unos 450 millones de dólares en dos años. Ahí es nada. Luego vamos con Hideo Kojima, ¿no? Últimamente está siendo un nervidoro, un hervidero de rumores. Y ahí hay que comentar todo lo que tiene que ver con Sony, con Microsoft y demás historias. Luego, siguiendo con Sony, que esta semana ha sido también pues, como una fuente de noticias permanente. Hay que comentar el retraso de Tedloop, que se va a septiembre. Así como rumores... Que dan por hecho el remake de The Last of Us por parte de Naughty Dog. Y la negativa, que eso ya se ha confirmado. Eh, a que Days Gone tuviera una continuación. En fin, luego, bueno, el tema de los móviles. Luego nos metemos ahí a saco. Luego iremos al tema de L3. Que este año sí que va a reanudar su marcha. En una edición únicamente digital. Y vamos a terminar con, pues, con varios gameplays. ¿no? Entre ellos, un juego que se llama Abandon, que ha dado mucho de sí. Y que lo digo así de primeras es una pieza de mierda, de muchísimo cuidado. Y luego Pero vamos mal. a terminar, sí, lógicamente, con el solomillo, con que es además un solomillo especial para Don Brunito, que es muy ceguero para, bueno, para los que no lo sepan, si es que hay alguien. Un solomillo con los con el top 10 de juegos predilectos y ponzoñas varias, a la limón, Mega CD 32X combinado. Cuidado, ¿eh? A, a, mí ma, a mí me habéis llamado como soy como vuestro Pumares, para tocarme los huevos. O esto es así, esto es así o sea, Correcto. Pero ya lo tengo asumido. Di que sí, Bruno, ahí hay que sufrir, coño. ¡Fibergun! ¡Fibergun! En fin. Joder. Va a ser una Joder, Es que lo de la lista de estos machos. Es que te sale más ponzoñas que juegos, buenos, eh. En fin. Yeah. Pero bueno, vamos primero con, con a la que estamos jugando antes de calentar ahí al pobre Bruno, que se nos va a, luego se nos va a revolucionar. Y, y vamos a empezar con la Zarin. A ver, ¿a qué se está jugando? ¿A qué se está jugando además de Outriders, que ya nos conocemos todos? Bueno, pues además de Outriders, juega poquito esta semana, ¿eh? No le he, no he dado mucha caña a nada. Mira, de retro no juega nada. Por ejemplo, que, que yo recuerdo... Bueno, no. Eh, Sabéis ¿Ves? bien que estuve el fin de semana, el sábado estuve jugando con la Naomi. Sí. Estuve jugando a alguna que otra cosa, pero bueno, así un poco... Un poco... Random, ¿no? Sí, totalmente random. Estoy jugando al Parodius de Recreativa. Sí, que no lo recordaba y le di un poquito y poco más. La verdad, no, no, no jugué a nada así especialmente a tope. Así que, y sí. aparte de lo actual, aparte de Outriders, como sí. bien has dicho, que ahí sigo con él, eh, estuve probando la beta de... de Reverse, este, ah, sí. que es el multijugador Este que va a salir con Resident Evil 8, ¿no? En teoría. Correcto. Sí. Que es súper absurdo, pero. Sí. Sí, es pero súper absurdo. Es como dibujos animados. Los personajes son pequeñicos O sea, son los escenarios de. Bueno, solo se podía jugar a la, a la comisaría de Resident Evil 2. Sí. Era como la comisaría gigante. Los personajes pequeñitos para que hubiera algo de gracia. Porque si no, en un pasillo te matan siempre. No puedes esquivar una bala. Y, y trampa, bueno. Eso. A ver, es un poco. O sea, tú lo ves y dices. Sí, que, pero a ver, que, el que azar resume. Este. ¿Te ha gustado? Sí, sabemos. A mí que me ha gustado, gustado. sí, sí, claro. sí, sí. O sea, es un, es un delirio absurdo. O sea, es una cosa. O sea, tú eliges a, a tu personaje humano. Eh, uh -huh. El personaje humano tiene como un arma especial. Y, y el personaje humano, dependiendo de, de, de los viales de, de virus ¿Sí? que recojas durante, durante la partida, sí, cuando te matan, te conviertes en un, en un, en un monstruo. Y si, depende si llevas muchos viales, pues te puedes convertir en, en Nemesis o, o en Tyrant incluso. Entonces es matar a gente eh, y si, cuando te matan te conviertes en bicho y tienes que seguir matando a gente. Y cuando matan, te matan en bicho, pues vuelves a humano. Y así todo por, el rato. Suena igual de bien que Resident Evil 6. Que por cierto, por ahí, por ahí anda, ¿no? En tu ranking, por ahí, ¿no? No sabrías eh, poner una encima de otro, ¿no? No, no, no. No sabría. Ahora me, me, me pillas ahí a, a contrapié. En la cumbre. <laughs> están ahí arriba. Están ahí están arriba. arriba. Sí, sí, sí. sí. <laughs> Luchando por la liga están, ¿no? Muy bien. Ya ves. Dígase si la salida. los primeros puestos el Resident 6 es el mío. O sea, que no, no os lo atribuyáis. <laughs> <laughs> Yo estoy este aquí para apoyar la decisión de, de Miguel Ángel. Qué, <laughs> qué sinvergüenza, macho. ¿Has visto a Bruno? ¿Qué te parece? A, a mí me gusta el Resident 6. ¿Ves? ¿También? ¡Madre no, mía! Ha <laughs> quedado solo. <laughs> es tu problema. Sí, es mi problema. Yo, yo lo analicé en la revista y todo, me parece que es un residencia muy verbenero y a mí me gustan las cosas Porque verbeneras, es, es tío. Precisamente eso. Mi perro se acabó uno de los capítulos. <risa> <risa> o sea, lo sé con toda la vez. Además que le iba a poner la review y me dijo, Marco, no seas hijo puta, no lo metas. Pero el capítulo de Chris y el otro, que para matar al jefe es un quick time, tenía el perro sentado al lado y le dije, venga, que te la acabas tú? Y cogí la patita y empecé a apretar así y machaconamente al mando y se la acabó, ¿eh? <laughs> Lo cual habla, habla maravillas sobre el juego. Correcto. A ver, pero es que es un juego que antes de eso te persigue un esqueleto gigante. O sea, es que yo prefiero mil veces eso que la pochez, tío. Y, y esto, hay un virus, hay mi cuñado, mi hermana. Mi padre fue el camarón en un irse a la mierda. Yo quiero helicópteros, explosiones, eh. sillas silla gigantes. <laughs> esas cosas esas cosas muy bueno bien. Para, para terminar eh, he jugado un poquito a Old World Storm sí y, y para a sorpresa ver. de nadie me ha parecido un coñazo infumable y he Madre jugado mía. cinco minutos y lo he quitado y no lo he desinstalado por respeto pero vamos <laughs> me ha parecido una puta mierda importantísima que, que nos metimos aquí alegremente, nos metemos, no nos metimos, nos metemos alegremente con Destruction All Stars, que se iba a salir a la venta, y como era una puta mierda, lo sacamos luego en sí, PlayStation Plus solo. Basura. Pues, ¿qué ha pasado con world Exactamente lo mismo. Sí, pero no me comparo. O sea, bueno, da, da, igual, igual. da igual, A ver, bueno, entro, sí, da igual. Yo lo está jugando y me parece que es bastante bueno. Muy notable, diría. Lo, lo que pasa chico, es que hay que jugar wow. algo más. Joder, es bastante bueno. O sea, es un juego de siete para arriba. Claramente. Mientras que Distraction sí, es de 0, sobre 7. 7 para abajo. De 7, de, 7, de 7 para arriba sobre 100. <laughs> es, un, es un tostón del año 99, tío. Es así. Es un juego muy pesado y muy rollo. No, no, no. O sea, no, no. no Está fuera bueno, es de su que, tiempo. Es que yo nunca he entendido cómo le quieren vestir de épica a un personaje tan desagradable. Hacerle con esas secuencias aquí. poner unas secuencias espectaculares, pero es que es un. Es anticlimático, Ay, no, no tiene carisma, no tiene sí, ningún a sentido. A ver, ah, yo, yo puedo dar la razón de que está un poco sobrevalorada la saga, sí, eso lo hemos sí. hablado una vez, correcto, eso, eso compro. Ahora, ya que sea malo, en fin, no, 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 loco. Como, no, 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 sí, no, no es que sea malo, sino que quieran... Vestir al personaje de una cosa, un héroe súper trascendente sí. y eso, que no. Que no, no le Con pega. el juego no me, no me meto porque no, no, no he probado las mecánicas, no, no es mi estilo. A mí me mola porque cuando sacaban el primero, el Lord sí. Lanny te este decía en entrevistas que él quería hacer siete juegos. Y todo el mundo se escojonaba de él. Yo creo que lleva ya como nueve. O sea, como yo ya, ¿eh? ya, parece... ya está. Una historia de supervivencia muy buena, tío. Nadie ha puesto duro y ahí le tienes. Correcto. Ya, ya lleva como nueve juegos. A mí nunca me ha gustado, pero a Pepo, a Pepo acordarse de la relación que le encantaba, tío. Joder, macho, es que estoy rodeado de gente rara, tío. Yo es que no sé, macho, yo no sé. No sé qué, no sé qué decir. En fin, eh, ya has terminado, ¿no? Lazarín con tu sí, historia, ¿no? La, la verdad es que sí. Eh, pues nada. A ver, Aureal. <laughs> Puff, eh, toca... Ya sabes lo que toca. Madre mía, a ver, qué, a ver con qué nos sorprende. Ojo, ojo, que la última vez nos habló de, de cánticos vikingos. O sea, Exactamente. O sea, hoy nos puede hablar de, yo qué sé, de una tienda de bricolaje, ¿no? De poner ahí mierdas de tornillos o no sé qué, ¿no? Pues mira, esta semana es la... Ya no vuelvo a hablar de Valhalla. Se Vamos acabó. Ahí. Hostia. Porque vas a hablar de, de Unity. No, eh. no, 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 no. No. De A momento, ver. no, es que yo estoy esperando. Eh, en las oficinas de Haddock en Rojo, los maletines de Ubisoft, yo pregunto en recepción, me dicen, ¿A ver, ¿han mandado algo? No, 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 están llegando, no hay nada. Están llegando, Nada, nada. Nada. Y, no. O sea, ya, ya me he cansado. Así que se acabó Valhalla y se acabó Assassin's Creed hasta que saquen el próximo. Muy bien, o hasta que te llegue el maletín, ¿no? Es lo que te Efectivamente, hasta que llegue antes. <laughs> Muy bien. A ver, pues nada, ¿Y pues empieza. He estado con, con Outriders, que bueno sería abundar en todo lo que ya habíais comentado y lo, lo que dijo Lázaro, y, y bueno, subrayar lo, los pros y contras de, del juego. No me gusta el, el tema de el, abrir puertas, tiempos de carga, uh -huh. secuencia de abrir puertecitas. ¿Lo de las puertas, puertas es, es un sinsentido? No, no, no. Y, y es que tiene un. en ese sentido tiene un problema de ritmo el juego, no, uh -huh. no, no es muy fluido. Tampoco con, con el mapa o a, al cambiar de región, es un poco uh -huh. farragoso en ese aspecto. Menos mal que os gusta, ¿eh? Porque no, 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 no sí. eso es. era para despejar lo, lo más criticable. Eso es lo malo. Sí. Solo. Pero luego el, el gameplay, los disparos son, son muy disfrutables y, uh -huh. y, y ves no. Vas viendo que hay una progresión en cuanto a, a las situaciones, a los jefes. O sea, que eh, me está gustando bastante cuando me dejan, me dejan jugar los servidores. Sí. Ah, que también, ¿no? Otra, sí, otro que... palo ahí velado, muy bien. Bueno, pero eso, no, eso es una cosa que tienen que solucionar. No es de recibo que te metas por la tarde o por la noche y te quedes ahí esperando. No, no, o si sea, a mí. Por mí bien, o sea que no, no defiendo, ya sabes. Es más, te podías ahorrar todo lo que acabas de decir. Pero bueno, eh, <laughs> continúa. A ver si variamos un poco de, de juegos con un poco de suerte. <laughs> pues cuando no me dejaba jugar a Outriders, he estado con. otra vez con Clip of the Necrodancer. Sí. Que es un juego que, que me flipa. Es. Mm. Es dificilito, pero. Mmm, te sabe premiar la, la progresión o sea, cuando ya le coges el punto a los niveles más avanzados a las al tempo de las canciones más sí. de las zonas 3 o las 4 es muy, es muy gratificante y sí. la música es la leche también Sí, estoy de acuerdo, pero a mí la mecánica de la musiquita, moverme al son y tal me da un asco que flipas, lo reconozco es lo que hay no, yo, yo al final paso, que me den las monedas que me den y ya, <laughs> y ya está ya. Yo, yo voy moviéndome como puedo y ya está Ah, vale, vale. Muy sí. bien. O sea, que la gracia del juego te la suda, ¿no? Efectivamente. Bastante. No, <laughs> yo disfruto de la música, que está muy bien, y para de contar, y el ritmo, pues lo llevo a veces y a otras, pues no. <laughs> Así de simple. Muy bien. Fenomenal. A ver, ¿a ¿algo más? Sí, sí, sí. Uy, Esta... sí. <laughs> Queda lo mejor. Pues sí, este es lo mejor de, de la semana. He estado dándole mucho a Record of the World, Deadly in Wonder Labyrinth. Madre muy pena. bien, hubiera buscado, pero muy bien. Para quien, quien no lo conozca, es un, un Metroidvania muy, muy rico, que está basado en, en algo que os gusta mucho, en el manga y el anime <laughs> ah. del mismo nombre, que lo de basado, entre comillas, porque la historia es anecdótica, uh -huh. lo, los personajes son, o sea, te aparece alguno de los personajes como excusa argumental y, y poco más. Es lo de menos porque es un Metroidvania muy inspirado en Symphony of the Night pero uh -huh. mucho, hasta una el copia, punto de que, de que sí, copia también lo bueno y añade algunas mecánicas de, de puzzle bastante chulas y tiene unos jefes espectaculares. Uh -huh. Y una cosa muy a su favor, que una tardecita o dos te lo ventilas. Bueno, eh, es una experiencia muy, muy contenida y, y está muy bien y muy, muy cuidado en, en el aspecto visual y el sonoro. Uh -huh. Muy bien, ah, que por cierto, que ¿soy el único aquí al que la palabra metroidvania le da un poco de asco? O, o sí, ¿no? Soy el único. Dios, ¿no? pues yo pensaba que te molaban. No, no, ojo. Ver, es, que me, es la única encanta... forma de definirlo, ¿no? Es que ese es el problema. Ah, ver, el es... término, vale. Eso es. Es que el, te claro, el claro. tema Bania me sobra. O sea, no sé. Es un poco Metroid. Y el Bania vino 10 años más tarde. Cojones. Sí, sí, sí. sí? A ver, Bruno, qué... Mira <laughs> <laughs> que, que sale Bruno del... cuida que sale, sí, que explota. A Lucardo. Pues, a, a, a ver, Lucardo. a ver, eso de que Metroid sobre lo de Bania, eh, digamos que la fórmula la, la cogieron de allí, pero la convirtieron a su manera. Y lo que sale ahora está más sacado del Symphony of de Night que del Metroid. Sí, eso claro. sí. Porque tú, te, tú ponte a jugar al Metroid al primero. Ahora, en NES, yo lo he hecho. Sí, sí, te yo... vas a llevar un susto, ¿eh? <risa> 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 te vas a llevar un susto gordo. Ya, ¿y por qué te vas al de NES si no te vas al de Super? Coño, porque es el original. Hombre, ya, nos ha, nos ha jodido. <laughs> Podemos cambiar la noche eh, eh, pues por pues Super entonces, Metroidvania. Que, entonces, que no le quitamos, le quitamos el Bania y ponemos Super Metroid. Es un juego muy Super Metroid, pero son Correcto, no decir. me parece, me parece. Me parece más justo. Que ojo, que a mí me encanta Sin The Night. Por si sea, acaso lo estáis preguntando, pero que no. Joder, macho, con, el, el, con el, amo del, el amo del calabozo, el puto ruidito, Dios mío, qué asco, macho. A ver, que es una manera concisa de explicar cómo es la mecánica de un juego. Y uno busca la concisión hoy en día, porque los chavales encuentran el mar de línea y se quedan dormidos. Eso es. Además, <laughs> los chavales son expertos en términos como metroidvania. O sea, un chaval de 10 años le dice metroidvania y dice, ah, perfecto. Ya a, sé, mí me ya toca, sé, a mí me tocan más los no cojones otros términos. También. <laughs> como el backtracking. <laughs> ba back <laughs> ¿Pero qué cojones eso es eso de backtracking? <laughs> Efectivamente esa, esa, O sea, toda la puta vida Ha sido Pa' atrás ¿no? Tiene muchísimo <laughs> Tiene muchísimo backtracking Vete a la mierda Pues eso Eso me da más Que la de Metroidvania, tío pero bueno. Que sí, que viene Fíjate cómo te ha visto de tenso Que ha venido el perro ah, que, a, <laughs> Y hubiera a, venido a, antes A, a tranquilizarte si, si hubiera ido algo Pero como estoy con los cascos Le gusta mucho Es como un mocito feliz En cuanto una cámara viene, tío <laughs> Joder En fin A ver, eh, Aureas Prosigue O has acabado ya o ya acabado, sí, no. por qué? Has acabado ya Bueno, bueno <laughs> A ver, turno de Don Brunito. A ver, bueno, pues, ¿a qué está, está, está jugando? Agarrado los machos. Cuidado. Ay, Dios mío. Podría decir bien, que está jugando a los Raiders que me lo mandaron al final de la semana pasada. Pero he me metido toda la semana trabajando y durmiendo. <risa> en, en, <risa> pero a la vez. A en, ver, ese, además. en ese orden. Entonces, yo, yo he estado por temas de curva jugando a cosas retro. Bueno, Muy bien. Por, por vicio me puse a jugar al Pato Aventuras de NES en la PS5. Porque, Joder, macho. porque descubrí que había comprado en rebajas el Disney after de un pack ese y ¿Sí? estaba ahí dentro y me puse a jugar. Pero luego por temas de trabajo me tiré todo el, el, el fin de semana, bueno, final de semana pasada jugando a juegos de toposoft. Joder. Joder. Y sacando capturas. Y, y te aseguro que jugar en emulador del CPC no es sencillo, eh. No, no. Y ojo, qué tal se te da, porque yo intento jugar alguna vez a juegos de Spectrum y es que no se puede jugar. O sea, yo soy incapaz ah, de jugar, soy muy malo, a muy, ver, muy malo. Yo me puse a jugar Survivor, que yo no sé si me llega a acabar, pero jugaba bastante en mi época. Uh -huh. Y aquí soy incapaz de controlar el salto. Yo acabé hasta los, <laughs> acabé hasta los del salto del alien. Eh, pero luego por ejemplo, jugué al, al Desperado, me gustó ¿Sí? mucho. El, el butragueño sigue siendo una mierda como lo era en su día. ¿Qué dices, tío? ¿No te gusta el Emilio Butragueño? El 1. Butragueño, sí, el 1 sí. el el sí, era el buenísimo. Uno. El uno. Sí, qué buenísimo. buenísimo. ¿A, ti te, a ti seguro que te gustaba el Italia 90 de Miguel Drive No, ese. Ah. No me compares, tío. Pues, hombre, a menos que Italia 90 se movía rápido. <laughs> este Mira, es, una, es, que... es una puta mierda. Tío? hicieron estos con el 2 y el 10 Era copiar un poco el Tecan World Cup, este y y tal cual. A ver, una copia del Tekken, pero el problema es sí. no sé cómo sería en Spectrum, pero en Amstrad va a modo cero y va a pedales. Claro, claro. yo jugué, en mi defensa yo jugué en Spectrum. Ah, de tú quieras. Yo, jugué, yo lo capturé todo en Amstrad y, y claro, yo es que dice bueno, la época, yo el kickoff de Amstrad era monocromo, pero ese sí que le metí semanas uh -huh. y meses. Esta es una mierda. Y luego me puse el Mad Mix Game y es buenísimo. O sea, sigue pareciendo el mejor Pac-Man que se ha hecho fuera de Nanco. Muy bueno. Pues sí. eh, la verdad es que sí. Pero vamos, que estaba jugando a pues eso por temas de estoy preparando un mapa de un juego español que ya lo he hecho, como lo que Joder. se hacían en la época de Micropanía, eh, para una cosa que haremos en otro gamer en un futuro. Y esas cosas está haciendo, tío. Y durmiendo uh -huh. y viendo Harry Potter, tío. Para como, si como si casas así, a lo mejor sale el número, pero tú uh, tú no, ¿eh? Tú, tú palmas, pero, ¿eh? Sobre todo no por lo de vana. Harry Potter. No, hombre, lo, lo del de, mapa, eh, muy, es que no es lo mismo los mapas que hacíamos nosotros en hobby, con el Photoshop 1.0. Ahora hay capas y cosas. <laughs> y cosas. Caray, cosas. Me, me, me hice un mapa de un juego muy jodido de Dynamic en una tarde. Eh, y además como empleado relajante, ¿sabes? Empleado chilado. Eh, me estaba acordando de aquellas capturas que tenía que sacar en hobby, Mira, haciendo, abriendo manzanas, dándole manzana G y aquello era el infierno. Esto, esto es un paseo, macho. Si así, no, coño. Podías hacer lo que, lo que hacía uno que conocemos todos, que ponía objetos en el mapa que no existían realmente, no, no, para no. descontentar no, 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 a los tú, lectores. Tú, tú, ¿Tú no lo hacías? Yo lo hacía. Yo, yo, yo metía más manos de los que salían en Street Journey <laughs> <Street> 2. <laughs> O sea, se la Luego la gente se compraba el juego y decía: Aquí hay un Grey! aquí hay un Grey! <laughs> <laughs> Qué bien, Bruno, muy bien. Pero eh, bueno, di que sí. Yo que sé. Está bueno, te ha, te ha cundido, ¿eh? Ah, aquí hay gente que está, está trabajando todo el día. Entonces, pues, no me da tiempo. Ya. A ver, me puse a jugar el anti un poquito. Que quiero acabármelo de una santa vez. Joder, macho, sí. A ver, el anti es muy gracioso a mí me gusta, no, no, a mí me gusta mucho de yo, hecho. Bajé, yo dejo de asustarme, me estoy descojonando todo el rato, pero bueno muy bien, ese, ese es el espíritu del juego hay que joderse, hijo sí. de macho qué raro sois, tío eh, yo, la, yo, la... yo me descojoné una presentación de prensa que hicieron en Sony delante de los tíos del estudio muy bien, así pero... me gusta no, no, dejando yo... alto el, el pabellón español bueno, muy así, bien, Bruno. El, el, el tío me decía que lo entendía perfectamente porque ellos estaban igual escribiendo a guión, porque ese es un cachondeo están, están, están todos clichés de todas las películas de terror y metidos, tío, Correcto. Te, te tienes que estar riendo por fuerza, tío sí, 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 a mí ya sabes que el tema juvenil tampoco es que me da mucha gracia pero vamos, no, si el juego en sí está bien, coño que ahora seguro que me lo, me lo desmontáis en Sí, fin, no, yo ya te jodí los siguientes que ha hecho el estudio sí, sí, sí no. <risa> <risa> que por cierto, a tomar por culo. Una, una curiosidad nos da la impresión de que los manos of Medan estos están peor sí. hechos, tío Sí. ¿cuáles? ¿Qué cuál que anti sí, siendo anti un juego anterior y para una plataforma anterior sí pero a ver hay una cuestión de pasta importante en uno estaba Sony detrás y en otro no eh, qué hombre, lo pero, que hay, me, tío. pero me refiero a las caras de la gente por ejemplo tío hombre a mí me sigue pareciendo que a ver para, yo considero a Man of medan y todos estos juegos doble A no sé vosotros entonces para ser juegos doble A me parece que son muy buenos en esa eh, en, a ver en esa catalogación pero efectivamente a ver yo creo que si... Suis... Sony, que yo creo que debería haberlo hecho, hubiera comprado a Supermassive, yo creo que estaríamos hablando de producciones con una calidad técnica brutal, o sea, superior a la que tienen ahora, pero bueno, eso ya esa ya es mi opinión ¿eh? para mí son muy buenos dentro del... de lo que cabe, que además son... es una saga anual, para ser una saga anual yo creo que está bastante bien en general, pero bueno para gusto de los colores a ver, algo más, no, no, Bruno, que las has estado dando bastante, ¿no? Eh, pues por, 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 por trabajo Suficiente, suficiente. Muy bien. Pues a ver, mi turno. Yo voy a ir rapidito. A ver, por lo retro primero, como siempre. A ver, para el reportaje este de Classic Pass de la semana. Juegos. Esto te, este te gustará, eh, Brunito. Juegos de Konami para Mega Drive. Eh. O sea, de todos los que hizo, lo dividió en dos. Eh. Hay que joderse. <laughs> ¿Tampoco te gusta Konami sí, en Mega Drive? Eso, no, no, es alegría. Eh. <laughs> bien, sí, bien, autónomo, bien. sí, autónomo. No hay mucha diferencia entre la alegría y el pesar. Correcto, ahí compro lo que dices, efectivamente. Que por cierto, sigue diciendo que Konami, junto con Tresha, la mejor compañía desarrollando para Mega Drive. ¿Compras o no compras, Bruno? <risa> Joder. <risa> ha puesto, ha, ha grabado, ha grabado esa mierda, macho, le está a play todo el rato. ¿eh? El pero, ah, ah, eh, sí, <laughs> pero yo qué sé. Es que hay gente muy buena por ahí, tío. Hablo en general. O sea, para mí, Treasure y Konami en. General, jugabilidad, gráficos, sonido por encima de todo. En teniendo en cuenta que los de Tearsur los que venían de Konami, eh, pues ahí tiene un poquito de ventaja. Que están los demás haciendo mierdas como los Mutants y estos están haciendo gastar pero sí. Pero a mí lo que, por ejemplo, me flipa es algunos juegos que hay por ahí. ¿Sí? Eh, por ejemplo, Batman y Robin me parece un auténtico mejor juego que se ha hecho en Mega Drive jamás. Es que se jugará muy bueno. O sea, la mecánica, muy bueno coño, la eh. Yo no sí. podía con él, eh. Mira que yo me zampo cualquier cosa de superhéroes, pero el rollo este de, de, de disparos no, no me gusta. No, nada. pero me refiero a, a nivel técnico. A nivel técnico a la la hostia. hostia. Espera, espera, espera. A nivel técnico, cuidado. Que además se nos está yendo un poco la conversación, pero me da igual. A nivel técnico, <laughs> yo creo que. Dependiendo del género. Pero yo, en su época, Gunstar Heroes me sigue pareciendo una proeza técnica impresionante. Así de claro te lo digo. Sí, pero este salió bastantes años después y, tío, en serio, es que tienes que ver el juego. Es que, eh, que sí, que lo has visto. Que, sé es, tiene, que, un, que, sí, que sí. tiene unos gráficos y unos efectos que es que no te haces una idea que eso es un Mega Drive. Y también es verdad que fue al final. Veamos, que te queda sorprender. ¿Yo sabes con qué juego me he sorprendido? A ver. Soprendeme tú a mí. De la Bella y la Bestia, el juego de Bella. Eh, para ti. Vale. <laughs> ¿La has jugado? ¿La has visto? No, 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 pero no, bueno, no es pues, que me atraiga especialmente. Pues un día, también, también exactamente, veo. yo tampoco. Un, está, es un juego que está hecho por Software Creations para, para Sansoft y el de la Bestia es el típico juego de acción random y tal. Uh -huh. El de la Bella, la animación del personaje es acojonante. Y tiene, y tiene efectos como el de Rolling Thunder, de ponerte al fondo, sí. pero con, con una especie de scaling, o sea, es la hostia. O sea, yo no, yo no tenía ni idea de ese juego, no lo había vuelto a ver desde mediados de los 90, uh -huh. y el otro día no me lo creía cuando lo estaba viendo, tío, sí que sí, es un juego en lo que es, es una aventura incluso conversacional, de la bella está yendo por el paraje francés este y tal, pero la animación del personaje y esos efectos, digo, joder. ¿Y esto cómo se pasó de radar, tío? Claro, como estaba se pasaría porque es una mugre, básicamente, en cuanto a todo lo demás. No, antes es que, era bonito, pero luego es un tostonaco. No, no, lo que ¿eh? pasa es que, como lo enfocaron para niñas y tú eras como eras, decía ¡Yo soy un machote! ¡Yo solo juego con la bestia, que soy un tía Pues te perdiste el que era buena, tío. Sí, me perdí. Yo tengo. Estoy más conectado a mi lado femenino, entonces. Esa cosa. Bien, bien. Pues nada, conéctate a tu, a tu bella y nada, para, para ti, insisto. Jugaz, para ti para siempre. Juegazos, chavales, probarlo. Sí, probadlo, madre mía Madre en Bruno, en fin A ver, luego he seguido con eh, Oddwall, que ya lo he dicho Que a mí me sigue pareciendo muy bueno ¿Qué crees que te diga? Lo siento, Lazarín no, me parece, pero, A ver, me parecía como como Demasiado Antiguo, o sea, lo veía como antiguo O sea, el, el efecto ese De a ver, 2D Pero con los escenarios 3D como el ¿Cómo era el, el? Another World Flash, bueno, todos estos Horripilante, no, 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 no. Eh, joder, es que no me acuerdo cómo se llama, uno que, que salía un payaso y una tía en, que, en Play 1 pandemonium. y pandemonium, pandemonium, tío. Esos escenarios de Pandemonium sobran. <laughs> o sea, es que son, son los escenarios de Pandemonium. De, de ¿Ves? ves como el escenario <laughs> salía al fondo y cuando Precido. te acercas a la esquina gira todo como, venga, coño, que estamos sí, sí, en momento. Sí, que sí, que sí, sí. Yo casi he dicho, coño, esto es de PSX. Pienso o sea, igual que tú. como Sí, sí, gota, sí, loco? algo así. No, no, eh, a ver. Parecido, eh, no, no, igual. Tiene, no tiene defensa <laughs> ninguna de ese juego y no me extraña que lo hayan sacado gratis, porque de verdad es que no tiene, no tiene nada. Es que no tiene nada. Muy bien. Eh, en fin. Cuéntame bastante. sus bondades, venga, convénceme yo, a ver, aparte, de, debería jugar... A ver, si no te gusta el estilo de juego, pues eh, evidentemente lo entiendo. Pero ver, eh, lo que es la saga no me gusta en la vida. Sí, sí, lo entiendo, coño. <laughs> si es que eh, lo hemos hablado mil veces con juegos que están ahí, que son muy buenos, pero que no nos gustan, perfecto, si no pasa nada. Pero de manera objetiva, joder, macho, a mí las mecánicas, eh, que sí, o sea, si no te gustan los juegos 2D, pues mal asunto. Pero a mí las mecánicas, los puzzles y tal, me gustan. Las bastante. mecánicas de, de, la, de tirar la botella de agua... Uf. Es que te has quedado. ¿eh? Juega un poco más. Es que te has quedado el tutorial, pedazo de vago. Hombre. Te has quedado el tutorial, tutorial. Me... Cinco minutos, tutorial. He avanzado un poco más, pero vamos. Pues pero no? pero vamos, un minuto más. De lo que... <risa> <risa> en fin, si no te voy a convencer, queda lo mismo. Luego, a ver, más. Mmm, de este estilo: 2D. Bladed Fury. Ese te gustará un poquito más porque es Hack, hack and Slash. Eh, muy sencillito. Para mí, demasiado, que es lo que le falla. O sea, un poco. ¿Cómo decirlo? Lo típico que sí, que vas, tienes, puedes, puedes realizar más o menos bastantes combos, pero al final utilizas dos porque no, con los dos te, te basta y te sobra, porque variedad de enemigos más bien justita, variedad de situaciones lo mismo, aunque le meten plataformas y un poquito de aventurita y tal, backtraqueo, Bruno, oh, pues, no. un pelín, un pelín, pero vamos, que es muy, muy sencillito, pero vamos, a mí... Me parece bastante gratificante más que nada porque es muy bonito visualmente. Está así como, como dibujado a mano y tal, está a mí me ha gustado bastante bastante chulo. Y luego está jugando a Sticky Tuki in Tuki Table, que es un, a ver, en plataformas 2.5D, es decir, gráficos 3D normalitos con jugabilidad de muy sencillito, eh, homenajea a por cierto, últimamente hay muchos homenajes a Donkey Kong Country, o sea, en particular, lo cual me congratula. Pero vamos, en este caso es ultra sencillito, ultra humilde, pero bueno, a mí esos juegos es que me detienen bastante, duran, no sé, te diría, te diría unas, diría unas tres horas, una cosa así. Y si os mola mucho el, ese tipo de juego, pues está bien para lo que cuesta, pero vamos. Que el problema que tienes es que desafío cero, es un poco paseo. O sea, y ya está. Pero bueno, hasta aquí. aquí estamos jugando y ahora vamos ahí con lo. Vamos a la, a la actualidad, ¿no? La vamos con Microsoft. A ver, Venga. Lazarín. Christopher Drink, de Games Industry, que ha comentado. Que juegos como Perfect Dark que dices vale, Fable, que dices ok, pero también Everwild, que están muy lejos de aterrizar, pero incluso ha llegado a decir que él piensa que incluso cuando aterricen, a lo mejor hay incluso otro modelo de Xbox, que ya entiendo que será, pues imagina, la, 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 el modelo pro de Series X o el modelo X de series X, que sería ya ridículo, pero vamos, doble X. En fin, yo me despejola. he quedado un poco, <laughs> yo me he quedado un poco, un poco flipado. A ver, Lazarín, ¿cómo ves tú? Porque yo, Everwild, incluso si me hubieras dicho final de este año, te digo, ah, pues sí, me lo compro. O sea, sí, me lo hubiera, yo creo creído. que Everwild sí colaba, pero el otro. el otro es como. Todavía faltan muchos años para la siguiente generación. Muy bien, gracias por ese dato. O sea, <laughs> estaba claro que tanto Perfect Dark como el otro les queda la tira. O sea, no sé, no creo que veamos nada este año ni de coña, y el año que viene ya veremos, pero vamos. O sea, tanto como hoy sea la siguiente generación me parece un poco exagerado, eso sí. Yo creo por lo que es, se deduce es como intergenerado, o sea, ¿cómo decirlo? Como el rediseño o el upgradeo de la versión estándar de consola. Pero, hostia, como una eso, pro, sí. Eso sí, una, es pero, una versión pro. ¿no? Pero estamos hablando de dos, tres años, entonces, y eh, si es que ya me queda un poco. Un poco loco. Utilizado. A mí me parece eh. un poco exagerado, ¿eh? Y sobre sí, ¿no? todo teniendo en cuenta que ahora mismo no tienen otra cosa, o sea, no tienen nada más llamativo que eso. Eh, o sea, que. Yo creo que le darán bastante cera. De todas eso maneras, claro ¿Qué, ¿qué pasa con Halo Infinite? ¿Sabemos algo más? Bueno, ya sabes que están cosa? con sus, con ¿A sus historias. Y, a ver, ¿qué <laughs> decir? Los de 3, 4, 3 industrias cada semana o cada dos semanas sí, te dicen, cuentan, oye, ¿qué ¿no? Sí, pero van no... dando información, pero no te dicen nada del, de lo interesante, el desarrollo y tal, cero. O sea, de cuándo va a salir cómo va la cosa, eso te dicen más bien poco. O nada. Pero bueno, a ver, Brunito. ¿Tú cómo ves el tema este? General Microsoft. A, 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 a ver, yo no me descojono por Microsoft. Yo me descojono porque cuando salió la demo aquella de Unreal de la señora en la cueva, ¿Sí? está todo el mundo... ¡Oh, ¡Esto es hostia! Y decía, esto hasta de tres años no vais a ver nada igual. ¿Qué dices? Digo, sí, sí, pero esto es caro. Esto es caro y necesita mucho tiempo de desarrollo. Mm. Y, y, y acordáis que de Facebook se acabó, se acabó el video aquel de helada. Sí, sí no, hace, ni, ni de no, que de no, no, había... Te no, un estudio checo en dos semanas con no, 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 que, si es que todas las cosas de palacio van despacio y, y lo que pasa es que esto tenían que haberse puesto las pilas todos tanto Microsoft como Sony hace ya tiempo pero pasó lo que pasó el año pasado está pasando lo que pasa este año y esto va muy lento pero que estos juegos no los puedes sacar ahí alegremente tío uh -huh. entonces va, vamos a tardar eh y ya en ver un juego que aproveche la capacidad yo vamos tres años doy. vale cual. Hijo, que que te ¡Pum! diga. Eh, eh, a ver, hay, también tienes que tener en cuenta una cosa: eh, los de guerrilla que hacen la secuela del Horizonte 0 Dawn pero ya tenían hecho el otro. Digamos que tienen los cimientos hechos. Sí, los, otros, sí. los otros van a pelo. Eh, y los cimientos están como una son vigas ferruginosas de estas que se ven abajo. De, de, de la demo aquella de lado. O sea, oh, han aprendido sí. la lección y no van a enseñar nada hasta que eso esté bien terminado. Veamos que es que pensar en cómo funcionaban las cosas en Mare con la 360, que sacaron el Graybait de Woolies y cosas así. Ay, ay, ay. Hasta que esto. <risa> <risa> ay, 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 el el Graybait de Woolies es de la primera, ¿eh? Perdona. Exactamente. Pues, que ojo, que se va porque lo que salieron, lo que sacaron después el viva pero, piñata y esas pero, mierdas pero cómo, pero cómo era es que claro eh, a ver un juego el árbol de gule es una pedazo o sea, de mierda eh, eh, en general juego, pero divertida en el que lo más destacable que tiene son los carteles de, de Ultimate pegados por las paredes sí. vamos, vamos mal vamos mal Correcto. Eh, esperamos que que estas cosas van como van entonces no es que me descojone, mi cosa, me descojone porque esta generación va a tardar en en despegar salvo que sean franquicias o cosas de que ya estén lleven sí. dos años con ello eh, porque han acabado cuando tú sacas un pepino de juego estás como en las películas y esa a tiene un éxito antes de sacar la venta ya estás haciendo el siguiente sí, es sí, lo sí. que hace Nintendo veamos eh, lo que hace todo el mundo Pero claro a lo mejor dices es que Sony se lo monta mejor no es que si sacas una secuela de un juego que ya tenías hecho pues lógicamente es más rápido que. Que van a utilizar el perfil de Xbox de base. Es que. Es que, claro, esto pasa lo que pasa, tío. Pero vamos, que. A mí me da tiempo porque así abajo para comprarme la serie X. Joder, sí, yo la tengo un poco muerta de risa, he de confesar. Pero, pero bueno, pero bueno menos está Game Pass. Sí, 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 el Game Pass es el Game Pass, es la polla. Pero vamos, que más allá de eso, en cuanto a novedades de juegos AAA, es pues, que. Eh... Es que no, yo lo utilizo para trabajar y poco más, porque no hay mucho exclusivo, por no decir nada decoroso, pero bueno, a ver, Aureal, ¿algo que añadir? Bueno, es que esto estos desarrollos ya tendrían que llevar bastante tiempo en marcha, pero si luego hay debacles como la de Infinite, uh -huh. que el desarrollo está siendo un carajal y no, no están dando con la tecla y tienen que empezar de nuevo una y mil veces, pues yeah. se les acumula. Y aun cogiendo con pinzas los plazos que dice Dream, Sí mmm, necesitan, necesitan exclusivos y necesitan bombazos. Sí. Es que si no. Lo hablaba hace poco con, con Dania Kahl que. Es que quien se compre una consola, una series X, que, que la tiene ahí. Porque si me dices que el Game Pass, solo puedes tener en una S o incluso una. Una One X normal. Sí, sí. Es que correcto. más allá de eso, no, no, hay, na, no hay un vende de consolas ni nada que te motive a pillarla por delante de, de PS5. Si hubiese unidades disponibles, claro. Correcto. Correcto. Pero es que no sé. Pero bueno, es la estrategia esta esquizoide que lleva a Microsoft que, <laughs> que encima ha, ha llegado en la peor época posible. Efectivamente. Pues mira, esto lo voy a hilar con el tema ...con Ajideo Kojima. Qué Cuidado. Bien, qué bien traído. A que sí, ¿verdad? <laughs> Tema Hideo Kojima, que cuidado, según los rumores, que ve de a saber. Eh, bueno, está medio confirmado, por cierto, que Sony le, le dijo que Nanai, al proyecto que tiene entre manos. Entonces, evidentemente, es cuando se ha abierto eh, todas las puertas de Rumor rumorolandia, sobre todo Microsoft, y según parece, le van a coger con los brazos abiertos, sea lo que sea, aunque sea un juego de la bella. Eh, ¿Cómo lo ves, <laughs> Brunito? La es aso, tío. A, a, a ver, teniendo en cuenta lo que tarda Kojima en hacer sus cosas. Correcto. Sí, suele... Especifica un poco más que eso ha sonado fatal. Bueno, pues es verdad. Ha sonado como la conversación que hemos tenido esta tarde tú y yo, que no vamos a reproducir. Pues, ¿Por tarda Kojima en ir al baño. Sí. Pero, pero vamos, que, que Kojima es un visionario. Yo lo quiero mucho, pero digamos que no se da mucha centella. En los que los Entonces, claro, a lo mejor a Sony, le medio lo han dicho, tengo una super idea acá, necesito cuatro años. Y han dicho otros esto, ¿qué? Eh, y, y el camaje que que de Death Training es un nuevo juego que todo el mundo le ha cantado, pero tampoco ha sido el pepino comercial de un Gear. Entonces, eh, lo mismo la siguiente creación de Kojima es también peculiar y Sony ha dicho, pues no. Y Microsoft como necesita trincar lo que sea. Y, hombre, este, este tío a mí, por ejemplo, me haría comprarme una ¿Sí? consola. Pues sí. sí. Pues entonces Ajá. ahí sí que a lo mejor me metería en un pago a plazos para comprarme la Series X si solo pudiera jugar. <laughs> ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? Lo de no, del pago a plazos, que me hace mucha gracia. Oye, coño. macho, yo como autónomo a mí no me venden nada a plazos. ¿Qué te... <laughs> esto, esto es una cosa que no te cuenta nadie. Esto es serio, ¿eh? Que sí, coño, pero que si, si yo estoy igual que tú. Pues ya eso. lo sabes. Bueno, me hace gracia. Bueno, que es pues, que verdad, porque, porque mi hermano, por ejemplo, dice: Voy a comprar la PS5 a prazos. Y mi hermano es pensionista, va al Corting West y le hace reverencias. Si está, hasta, <laughs> hasta le han llamado del Corting West por si quería la PS5, que les sabía dentro unidades. A mí el Corting no me llama desde que perdí el contrato en el 2013. <laughs> eh, entonces, claro, eh, entonces por eso digo lo de pillarme la plazos las La prazos en la hucha de Gochila que tengo aquí al lado. Pero que yo, si sacara algo exclusivo de Kojima, sí que me compré la consola. Correcto, tuve muchos. Claro, bueno, lo, muchos, muchos no los sé, lo sé. Lo que pasa es que esto hecha por tierra. Vi, eh, lo que yo creía que es que, Koji, que con Sony había comprado las IPs de Konami, ¿Sí? y que Kojima iba a sacar esto, lo tira todo por tierra, claro. Nada, eso era una entelequia. Todo. Sí, eso es el de Sergio, vamos. Correcto, yo visto, <laughs> estoy hundido en la miseria. Yo ¿eh? he visto, <laughs> vi unas unas cosas muy raras ¿eh? hace un año y pico. Tenemos que abrir un Kickstarter. Movimiento para, crearos, coña, movimientos... para comprar las franquicias de Konami enteras. <laughs> y una series X para Bruno. Yo, yo, vi, <laughs> yo, yo vi unas decisiones corporativas que no puedo hacer públicas muy extrañas. Que solo muy lo solo sabe Javier Abad, que se escojonaba, pero, pero al final estaba también convencido. ¿eh? Pero ha visto que no se ha cumplido. Joder, qué, 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 qué desgracia. A ver, Aureal, ¿qué estás sintiendo ahí? No, no acabo de entender que Sony le, de, le deje escapar. Vale que es un estudio independiente, pero es lo que lo que comentaba hace poco en Twitter que aunque Death Stranding uh -huh. no haya sido a lo mejor un super ha funcionado muy bien y ha tenido una repercusión enorme. Uh -huh. De ahí que no entienda la jugada de Sony o, o que lo, lo pase por alto. Uh -huh. no, Hombre, tam también te digo, perdona te interrumpa, yo creo vamos no es por defender a Sony en este caso, eh, pero yo creo que gran parte de la repercusión precisamente es porque está Sony detrás, eh. que, sí, uf, no, sí, ha metido mucho, sí, sí, sí ha metido muchísima pasta en marketing, pero luego las críticas y las notazas, uh -huh. eso ha venido por el propio juego, no... sí, sí. eso el, el nicho que se ha labrado y el nombre que ha conseguido ha sido todo mérito de, del equipo uh -huh. de, de Kojima Production, sí, sí. De ahí que no, no acabo de comprender que, que Sony no, no le dé más cancha, aunque sea un juego más raro o más personal o lo que sea. Sí, a mí y, también me, me está Y llenando. lo de los plazos tampoco, porque Death Stranding lo ha tenido, ¿cuánto tardó? ¿Un par de años o así? Eh, tres. Tres, eh. tres, más tres eh. sí. sí. Claro, también sí, es verdad no me... que empezó desde el principio... Y, y también es verdad que lo con el motor de guerrilla. De guerrilla, que, de guerrilla que cuidado. Que con eh. Microsoft no lo van a poder hacer, ¿eh? No, Se con va. el de Halo, Infinite. ¿vale? <risa> <risa> Estaba pensando con, con en el eso. Con el motor de Guy <laughs> by de Bullies, ¿eh? <laughs> cuidado, dejad en paz que, que si no me amargáis la tarde. A ver, la tarde. A ver, eh, hasta ahora el rollo ¿Sí? ese del rumor de Microsoft y tal con, con Kojima ¿Sí? era, era rumor. Pero lo que sí se ha confirmado, parece ser, es lo de sí. la negativa de Sony. Correcto. Entonces, la cosa está clara, ¿no? Yo creo. <laughs> lo veo claro. Claro, <laughs> es como, veo... a lo mejor Microsoft sí, seguro que Sony no. Pues la cosa está clara. Con Nintendo sí. no se va a ir. Correcto. Eso ya te lo digo yo. Yo veo muchos billetes por ahí volando, también te digo, es lo que veo. Sí, billetes hombre. muy, ¿sabes? Con una M muy grande. Sí, sí, sí. Microsoft tiene ve. una pistola de esas de lanzar billetes. De <risa> total. <risa> Sí. Eh, eh, a ver que Sony no lo vea a mí de primeras me ha parecido como muy loco como no tiene sentido pero luego han salido las nuevas noticias que comentaremos en breve claro es que a, directamente con eso alguna que otra cosa y dale dale arranca, tira directamente no no pues, pues eso que, que, que se han agarrado a, a Last of Us que quieren hacer un remake nuevo en PlayStation 5 del primero correcto que es como un poco más y lo podías haberlo hecho a la vez para las del dos personas mm. sí sí eh, que se, se quieren cargar de isgol, o sea, como... no, no que se lo han cargado, no es que se lo sí, quieren, bueno, se eh, han cargado, todavía hay no, que era, que no, una cosita, no, Lázaro, ya sé que te mola mucho, pero sí. jódete, no, han dicho que no. <laughs> no, bueno, ya veremos lo que pasa, pero sí, de primeras, al parecer, no va a haber más, más de uh -huh. entonces, bueno, pues no me extrañaría que, que, que hayan cogido el, el hábito de, de tomar la decisión incorrecta, no sé. <laughs> Así que no, no, sé lo que lo que pasará, pero vamos, eh, deshacerse de un proyecto de Kojima es, es un error. Uh, sí, si ya también. lo tienes, lo tienes en, a tu favor, ya ha he hecho un título en exclusiva para tu consola, no puedes deshacerte de, de. Y que mucha gente lo tenía ya, aunque no estuviese firmada un contrato de exclusiva, le tenía más o menos asociado a, a Sony. Sí, ¿sí? pero para... hombre, de toda la vida, realmente, Totalmente, toda la sí. vida ha estado asociado. Sí, a Sony. muy asociado, correcto. claro. Menos en sus primeros tiempos, lógicamente. Bueno, aún así el, con MSX. No, era pues no existía, un poco no también. Sí, sí, pero que no. A ver, MSX nadie lo asocia a Sony. Nadie sabe que de Sony, por así decirlo. O sea, eh, no, no eh, se asocia directamente. Por cierto, ver, no, no olvidemos que si no llega a ser porque la 3DO se va a tomar por culo, el Metal Gear iba a ser 3DO, ¿eh? En serio. Menos, menos mal. Sí, sí. Menos ¿Lo mal. no sabía la historia? No, eso no lo sabía. Empezaron a hacer el desarrollo en 3DO. Hostia, lo que pasa es que cuando vieron que la máquina pintaba lo que pintaba. Podrían a PlayStation, pero la idea inicial era, era esa, ¿eh? Sí, oh, sí, madre mía, cuidado. He enviado eh. la historia, ¿eh? Bastante, sí. Afortunadamente, Tip Hawkins and Company a tomar por culo, porque si no, madre mía, <laughs> hubiera sido... Bueno, el, 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 como... el Police el acuérdate que yo lo tenía antes de eso, bueno, tenía el, el disco aquel piloto. Eh, o sea que tenían, so tenían una asociación con ellos, lo que pasa es uh -huh. que vieron que la máquina iba a ser lo que iba a ser luego al final comercialmente y dieron ya el PSOE. Dicieron salto hicieron una de hop y se pasaron a la otra. Ah. Pero vamos que no es que este que dijera que. ¿sabes? Pero vamos que sí que sí, sí. es un error perderle. Sí, eso está claro. Hombre. Está claro. Yo estoy de acuerdo, pero de un tiempo hasta aparte, es que yo meto en el mismo saco a lo de Kojima Productions, porque no solo Gira Komijima, o solo sea, ya directamente como estudio Hideo Kojima, o sea, Kojima Productions o sea, pasan de ellos, por lo visto. Vende estudio, pinta bastante mal, porque pinta de manera regular. Y lo que han hecho, bueno, lo que no han hecho con Supermassive, a mí me parece, no sé, me cagadas. parecen errores, me parecen cagadas, porque no sé, no sé cómo lo veis vosotros, pero pff, Kojima no se te puede ir nunca. Y lo de vende estudio, dentro de lo que cabe, joder, Days Gone al principio era un poco caca, pero luego lo han arreglado bastante. Sí. Y joder, macho, lo de yo de Super Nova es lo que no entiendo, sinceramente. A, a, a ver, acuérdate de cuando Nintendo soltó Rare. Sí, pero es que está Microsoft detrás y le pero pagaron bueno, una pasta. Sí, pero, a momento, a momento, pero es que tenían la primera opción de Tanteo era de ellos que tenían un 49% del estudio, ¿eh? Sí, 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 o sí. O sea, Microsoft pagó la pasta, pero también le compró las acciones a Nintendo. Y sí. eh, uh -huh. un 49%, ¿eh? Es que le faltaban 2% para que, que se fuera un First Party. Ya, lo que pasa es que en eso, Brunito, es que. A ver, yo adoro a Rey y lo, lo sabéis. Lo que pasa es que a mí me da que pensar. Porque cuando estaba con Nintendo, hizo lo que hizo, pero cuando se fue de Nintendo, pasó lo que pasó y sacó cada pedazo de basura. Es que lo más, Yo creo que de lo mejor que sacaron. Yo creo que fue el, perf el perfecto arcero. ¿Puede ser? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí, sí. Entonces, sí. sí. Es, que, es que es así. Y ojo, eh, estamos hablando del perfecto cero que, o sea, ah, no que, es que, que a la la no sé. A lo mejor no eran tan, 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 tan buenos como parecía. Porque yo no, es que yo no lo entiendo. Lo que es lo de Rey? No lo entiendo. A, a ver, ver, Bruno, lo de Agare, arroja luz. Lo de Agare viene dado porque están los Stampers arriba que decían, sí. esto sí, esto no. Pero los Stampers cuando Microsoft sacó el camión del dinero vendieron todo. Se van 300 millones de dólares y para la granja. A ver ya es ¡Ah! no Entonces, así. Entonces, no tienes a los dos tíos que están arriba del todo, que te dicen esto funciona. Y luego no, que se fue muchísima gente. Veamos. Sí, pero... A Nintendo... en eso estoy de acuerdo. No. Pero tardaron en irse, Bruno. Tardaron ver, en irse. Yo no sé si fue. Porque yo en Navrator Game le he traducido un, un artículo, la última, no sé, pam, pero porque venía la historia de eso. <laughs> de qué pasó con el Sabre Wolf de Game Boy Advance. Uh -huh. ¿Vale? Que ya lo tenía Microsoft y tal. Y no sé si lo de ahí y en otro lado. En Nintendo el gran problema que tenían con Rare es que los desarrollos cada vez eran más caros y tardaban más. Uh -huh. Y Nintendo ya sabéis que siempre ha mirado mucho el Yen. <laughs> y siempre quería hacer, o sea, hacía las cosas, pero mirando a la pesetilla, ¿sabes? Uh -huh. Y estos tíos que a veces acordan lo que pasó con el Dinosaur Planet y el Star Fox. Sí. El Dinosaur Planet estuvo la tira de años dando tumbos. El Conquer, por ejemplo, también estuvo dando muchísimo tumbos. Estuvo tres años desde que lo mostraron en el 1.3 hasta que salió lo que salió que a mí me encanta pero son tres años pero esto es que cambió es... totalmente pero claro, es que sí, al principio era sí. Dreams y luego sí, cambió es que no pero, tiene nada que ver claro. y de hecho ahí se pasó lo, joder, la movida yo de hecho no sé ni cómo Nintendo al final les dejó eh, lanzarlo que al final lo editó no o sé sea, no lo editaron ellos pero ni tan siquiera sé cómo les dio permiso porque ahí se dio gorda porque eh eran los niños bonitos porque venían de hacer el baño Kazui y eran los niños bonitos de Nintendo porque esto es así Sí. Y, y les daban carta, no daba carta blanca para todo. Sí. Eh, entonces, de hecho, Microsoft, cuando sacó el Conker, lo sacó más censurado de lo que sacó Nintendo. Entonces, eh, lo que pasa es que, claro, tú pierdes a los dos tíos que llevan el estudio del principio, que conocen a los japoneses, que saben el mercado y tal, los pierdes porque se han pirado con su dinero. Luego tienes un montón de gente que se ha alargado también porque han visto el panorama que en vez de estar haciendo los juegos con estos tíos tres años, cuatro años, pues ya llega a Microsoft y Microsoft, uh -huh. claro, soltó 300 millones para que su consola tenga juegos de Rare cuanto antes. Entonces, por eso tienes que ver uh -huh. cómo son los juegos de Rare. De, de Gamecube del final y como son los juegos de Rade al principio de Xbox eh, y que luego se piró mucha gente cuántos juegos hemos visto que dicen de los creadores de baño porque cuánta gente estaba en baño no Kazooie eran 400 sí, sí. porque es que cada vez que sale un juego hay uno por ahí suelto <laughs> que yo sepa no quedaba nadie y el GoldenEye igual de los creadores de GoldenEye pero cuánta gente había 400 personas haciendo GoldenEye porque es que está el Time Splitter por un lado el no sé qué sí. por el otro sí, el sí, otro sí, sí, está sí. Eh, aquella fue una desbandada. Correcto, sí, la verdad es que, y que fue. Un... Y que Nintendo, de verdad, Nintendo siempre miro la pela, es que esto es así, por eso lo ha ido tan bien, siempre. Nunca se ha metido en desarrollos de estos de 400 años. Y mira lo que está pasando en Switch, han visto el panorama que hay con el COVID y eh, lo están ralentizando todo para que la economía despunte otra vez y entonces empezó a sacar todos todo juegos. Ya, pero Nintendo es que eso lo, hace, eso lo hace muy bien. O sea, aunque me pese lo que voy a decir. El tema Animal Crossing, el tema Mitopia, ese tipo de juegos que, en fin, que queréis que os diga, cuestan dos duros en comparación con otros, tardas en hacerlo lo que tardas en hacerlo y vendes la de Dios es Cristo. Luego lo, le metes un remake, que lógicamente, ya que tienes el legado que tienes, pues lo haces del Skyward Sword y cosas así, y lo petas, y ya está, con cuatro pesetas. Es que la, es que la verdad. Y, y ya está, y lo otro para pues, cuando, cuando lleguen mejores, mejores tiempos, que es lo que hay. Pero bueno, en fin, mejores tiempos también para... Tienen que llegar para Epic Game Store o si no, esto el chiringuito, por mucho Fortnite que tenga, se les va a la mierda, ¿eh? Que con las exclusivas y demás, en dos años, 450 millones de dólares de déficit. ¿Qué te parece, Lazarín? ¿Tienes suelto o qué? A ver... <laughs> me, voy a comprar, me voy a comprar unos pavos de eso de Fortnite y me voy a comprar un algo. ¡Qué horror. Eh, A ver, yo creo que esta gente fue muy agresiva a donde fue, que fue a atacar Steam a tope. Uh -huh. Y a darle más porcentaje a los desarrolladores que Steam y tal uh -huh. igual. Sí. y cual. Sí. Y asegurarse varias exclusivas. Y pues eso, le, le, le dejó Microsoft la pistola de los billetes. Estuvo ahí <laughs> lanzando como, como locos. Y ahora todo ha salido a, a la luz eh, por la demanda o el, o el juicio este que ha tenido con Apple. Sí. En el que Apple ha, ha soltado ahí un poco. Ha hecho saltar la liebre. Y ha contado el tema de porcentajes, de pasta uh -huh. que daban para las exclusividades. Entonces, Correcto. bueno, Fortnite, eh, la gallina del huevo de oro, da mucha pasta. sí Pero como sigan así, <laughs> no sé yo qué va a pasar. ¿eh? Entonces, no sé, no sé. Es, yo, yo creo que tienen pasta para, para permitirse eso. Y tampoco yo creo, creo que, que apretados, son... efectivamente, apretados, apretados, no, no, están, ¿eh? apretados oh. no están. Apretados no están. Y bueno, lo que ha ocurrido, que, que ha salido a la luz esto, es. Pues es un, una forma de, de señalar a Steam y decir, pues esta gente sí. da otro porcentaje a los desarrolladores, pero a costa de tal. No creo que vaya, que vaya a ser un problema para, para Epic, la verdad. O sea, ha sido simplemente un, bueno, esto era secreto y ya no lo es. Sí. Pero no creo que, que se vayan a quedar sin pasta. No, 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 no creo. Aureal. Bueno, es que es lo que dice Lázaro, tienen dinero por castigo. Sí. Pero aún así es que dicen que no van a tener ganancia bruta hasta, hasta dentro de seis años o así. Uh -huh. Pero bueno, si esto forma parte de esa estrategia que siguen más, más agresiva para comerle cuota a Steam y esto, uh -huh. estarán convencidos de que es el, el paso correcto. A lo mejor los siguientes que dejan de dar juegos gratuitos cuando, <laughs> cuando vean que no les renta. <laughs> pues, por ejemplo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, con el tema de, de la rentabilidad, yo creo que según lo que lo que se ha, lo que se ha filtrado, ¿sí? Se supone que hasta 2027 o algo 2027, así. Sí. no no tenían, no empezaban a tener beneficios. Exacto. Y ellos han dicho que no, que en 2023. O sea, a mí me a mí me flipa el, el hecho de que haya una compañía vendiendo videojuegos desde hace dos años y medio, sí. Y hasta 2023 no vayas a tener ningún tipo de beneficio, o sea, me parece o sea, es fantasía para mí. O sea, esto es, me parece una locura, tío. Yo es que, sinceramente, no creo que vayan a tener beneficio en 2023 viendo cómo está el percal. Pero bueno, sí, o sea, es, yo creo. esa es mi opinión. O sea, si te quiero decir, siempre en la pandemia y con todo lo que está pasando, no haces caja, pues cuando esto vaya pasando un poquito, no Oye, sé. yo creo lo... que caja estarán haciendo. Pero claro, como tienen un mayor porcentaje para desarrolladores y, y se han dejado una parte sí. de exclusividades. Pues han soltado ahí un poco.. Por eso me refiero a caja en cuanto a beneficio, no en cuanto a facturación. Nada, no nada. Beneficios todavía nada. Correcto. Brunito, a ver. ¿Te eh, va a caer algo de pasta, tío, o no? A mí, ya es que ¿cuánta gente conocéis que se compre cosas en la Epic Store más allá de los juegos que dan gratis? Eh, a nadie. Correcto. Yo Y en cuanto al tema del dinero, acordáis toda la pasta que tenía Nokia. Hostia, pues sí. Eh, pues eso, es que <laughs> o sea, el dinero es infinito pero yo me acuerdo de cuando se dio a y nos decía los de Nokia, oh, tenemos dinero de sobra para, pues que va para a meter que la pasar. pata claro, pues sí, sí, a sí, no sí. se fue a tomar por culo por la pero el dominio tarde o temprano acaba soltando por los aires entonces sí, sí, sí. yo digo yo que esta gente se vaya a arruinar, pero que en esta santa vida de Dios no hay nadie tocable. Hmm. Pues la hasta verdad que, es que sí, y siempre hasta por... que les pinche Fortnite claro, y, hasta que, y, claro. siempre, y siempre cuento la misma historia, Lázaro, ¿tú te acuerdas? En la, aquella época alguna que tuvo Nintendo, que le salvó Pokémon Sí, joder, es que Pokémon, madre mía Sí, sí, pero si no por Pokémon, mmm, no te digo yo que Nintendo hubiera ido a tomar por culo Pero la historia sería muy distinta ¿eh? Sí, sí, estaría un poco o sea, sí, Nintendo sí, sí. encadenó unas cuantas consolas que no tuvieron el éxito que ellos esperaban y la cosa se puso chunga, cerraron las oficinas de Inglaterra, se quedó la española, se quedó la alemana, que es la central, pero creo que en otros territorios europeos la cerraron a economizar. Y, y vamos, salió Paquemon, aquello se disparó y todos felices, pero que en esta vida no hay nadie intocable, macho. Correcto, sino que se lo digan. Sino que se lo digan a Sega, que luego hablamos de ello más tarde. ¿Te refieres a la compañía que ha tenido mayores puntuaciones en Metacritic el año pasado? Correcto. Pero si es que tú. Joder, con Bruno, es que se cree. Que soy Seguero, hostia. Que me dejes coño. Pues si a mí me da igual. Si, si, yo, si yo no me llevo nada. ¿Qué de te Sega... va a dar igual? Si saltas a, 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 en cuanto tienes la más no, mínima es, que es como si fuera de la Leti. Estoy acostumbrado a ser de pupas. Entonces. Eso no, sí. Lo fácil es atacar a Sega, lo difícil es defenderla, pero yo la defiendo. Sí que está, sí, coño. Esto es como decía Marcisson, cuando apoyas un perdedor, tienes que apoyarlo hasta el final, macho. Muy bien. Te pega bastante esa frase, la tienes que acuñar. Muy bien. <laughs> a ver, tema de tres. Eh, en un principio va a haber feria, evidentemente edición digital, del 12 al 15 de junio, a la cual se van a apuntar la inmensa mayoría de las compañías, salvo Sony y poco más, incluyendo Nintendo y Microsoft. Y mi pregunta es... Eh, Caca, bien o un poquito de las dos cosas. Lazarín, yo apuesto por, por debacle. Esa es mi, mi opinión. A ver, el hecho de que no esté Sony dentro dice mucho también, ¿no? Va a ser una, un desfile ahí de trailers sin sentido, como los de, pues eso, como los de los Game Awards de nuestro primo Ojo Derretidos. <laughs> eh, de... <Pero risa> es que yo espero. Yo espero una especie de Game Awards, o sea, una sí, cosa así. Sí. O sea, es sí. que da esa sensación. O sea, pero que es que lo de Sony va E3... a ser igual, lo que hagan. Sí, sí. sí pero, pero bueno, si sí, puedes evitarte mezclarte entre 40 compañías más, eso que sí. se te vea menos, o hacer una presentación tuya una semana antes o una semana después. Cuando tú quieras, efectivamente. efectivamente. Con lo cual, no me parece, no me parece mal la, la decisión de Sony. El rollo de L3, pues eso. La, la gracia de cositas exclusivas, de ver las cosas allí y tal, pues uh -huh. se pierde. Y esto de los. De, pues eso, las presentaciones online y ver los trailers eh, muy guay, muy inmediato, es para todo el mundo y no sé qué. Uh -huh. Pero pierde un poquito el rollo. No sé. Uh -huh. Me, yo vaticino un. un Game de bacle, ¿no? No, Game Awards. Va a ser un. Sí, pues eso, sí. la, la típica presentación de. A ver, seguro que están una semana dando la brasa. Sí. Con hoy en la presentación de Ubi, mañana la de no sé quién, sí. pasado la de no sé cuál y pff, no sé, y a lo que eh, llevamos un año y pico acostumbrados, que es a comernos unos pufos en forma de trailer importantes. Sí, correcto. O sea, que hace mucho que no vemos nada que realmente sea relevante. Sí, sí, sí. Pues, pues nos tocará semanita, semanita de pufos. No, sí. Lo veo clarísimo. Yo también. A Sí, es que... Tiene un componente práctico. De, venga, ya, si no he podido verlo esta noche, mañana me veo la presentación de, de Activision o uh -huh. la de Microsoft y, y ya tengo todo para repasarlo. Pero pierde un poquito de ese componente especial que tenía el E3 presencial. Uh -huh. Se convierte en una cosa más de juegos al kilo. Eh, venga, <laughs> vamos, le pongo un kilito de tráiler de este, otro medio kilito de PS5 y tres cuartos de, de Series X. Uh -huh. Y al aglutinarlo de esa manera, pues como que el interés tienes que fragmentarlo tú también y se, se va disipando un poco. Y, y al final te, te acabas un pelín saturado y juegos relevantes se pierden entre la marea de trailers y se, te quedas con los dos así que, que han sido los más llamativos. Uh -huh. Muy bien, a ver Brunito. ¿Te apuntas a la marea esta de negatividad? Sí, ¿no? Porque te pega, es, es lo tuyo yo, te pega. Yo, A ver, yo lo que creo Que esto es eh, eh, ¿Cómo te ¿Cómo reserva, a explicar? Es como reservar tu mona en la playa De los viejos <laughs> lo, Los viejos que mandas a la abuela A las 7 de la mañana que coja sitio en la piscina Correcto Pues, pues a ver, este año no se iba a poder hacer una tres Normal, porque todavía uh -huh. no se va a poder Y sacan esto pues Para con, no compensar, pero digamos Para que la marca siga estando presente y a menos es en dos días, no sé camelo que hizo nuestro amigo Joff el año pasado, que era como cuatro meses de castañas. Sí. Sí. A, a, <laughs> al estar concentrado, obligas más a, a que tal. Y yo me lo de son, y yo lo entiendo. O sea, cuando el CTS ya estaba de capa caída, lo que hacían sí. las compañías era alquilar hoteles fuera del CTS para darse se pagar. Pues aquí te ahorras pagar la mordida al E3 y lo haces a la misma fecha, y te ahorras una pasta. Con lo cual uh -huh. tampoco me parece tan insensato. No, eso, no. eso que dice Bruno tiene una cosa buena, que vamos a perder de vista, por lo menos en lo relativo al E3, a, al dichoso Jeff. Correcto. Porque no estuvieron de acuerdo con las exigencias del, del señorito. Los organizadores del E3, que sí. fue a volcar su frustración en Twitter llorando. No estoy de acuerdo con la nueva organización. No me han hecho caso. vete a tomar viento y, y déjalo. Estamos todos de acuerdo en que ¿no? ese hombre tiene un tiene un puntito oscuro ahí sí, raro, ¿no? Sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado que entre Das Golem y Geoff por ahí anda, ¿no? Tu odio repartido. Uf, Efectivamente. Sí, a mí me da más skin Jeff, quizá te digo, también te digo, pues, claro, le, le tengo más, le tengo más visto y de un poquito de, de, rechazo, ¿no? Un poco de repulsión. No son la misma persona, tío, ¿te imaginas? Sí. Pues me lo imagino. La verdad que sí. <laughs> a ver, yo, yo le admiro porque, pues está haciendo, ¿tú de... le admiras? menos dice Bruno. En el sentido de que se lo está llevando con doblado. Es ah, bueno. Sea, bien. Se lo está llevando calentito. En ese sentido lo admiro como los herederos del Tetra que nadie tomará en su puta vida y se hace rico porque su abuelo inventó el pues este, este está viviendo la vida loca con, con esto que saca ya visteis lo de no lo mío va a ser gratis como contraatacando a los tres 3 y entonces dice que lo suyo va a ser también de hecho me reí porque en el Twitter alguien de España no me acuerdo quién era que yo conozco le puso, es que lo que no queremos solo el año pasado, que eran cuatro meses y no contasteis nada. Y él decía, no, pero este año va ser distinto, está todo con O sea, que sí, tío, que sí. Que sí, correcto, que te vayas a. Que te vayas a. Que te estás aprovechando de que por la pandemia ni el E3 ni el Cooking Show están como están. Pero en el momento que este vuelva a su Eso sitio, es. a los Games Award le van a quedar. Va a ser sí. Murcia, qué hermosa eres. <laughs> no. Va a ser una gala en diciembre. Nightly, qué hermoso y, eres. Y, y ya sí. está. Y es que yo no. Además, que no puedo con la gala esa. No la trago, tío. Sí, es que es un poco escoria, básicamente. O sea, el, 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 el Jeff con Loreto Valverde presentando <laughs> los trailers. Con Marianico, Marianico de corto, Marianico de Sorten. Es que además es la única emisión que yo creo que me ha tragado el año en la que solo me interesan los anuncios. Qué bien, no, joder, Bruno. No, no lo que hay en medio. ¿Qué está fumando, tío? Eh, yo creo que es que te está afectando algo a la cabeza. No, lo que sé. Yo, pero yo lo admiro, en serio. O sea, la gente que logra prosperar y imagínate este hombre si no. Joder, me... Bruno, espero, espero que no me admires, ¿eh? Porque prefiero que no lo hagas, ¿eh? Coño, pero, a mí no me admires, a eh, O sea, como yo. si no llega a inventarse esta mierda, ¿de qué hubiera vivido este hombre hoy en día? Pues no lo sé, a lo mismo se le da bien cantar, tío. Bailar, no tengo, tengo ni idea. Lo mismo presentaba. su ropa interior. Eh, o eh, o algo. Pop Idol, Tailandia, yo qué sé. Pero que, <laughs> pero que, que yo me la por poner, en serio. No me gustan sus shows, pero me gusta que a quien le vaya bien en la vida. Muy bien, Bruno. Eh, joder, macho. Pobrecito, la que le ha caído. Sí, hace un momento. Y no están ni en la escaleta ni nada. Madre mía. Oye, vamos a terminar ya el tema de actualidad, ¿no? Con. Mira, me voy a dejar para el final el abandono este. Y vas a empezar con The Day Before, que eso lo he metido para ti, Lazarín. ¿Qué, Qué te maravilla? Parece? Eh, a ver, a ver. Eh, tengo que admitir que he dado un poco para adelante al gameplay ese de 13 minutos porque no lo, no lo he soportado. Hombre, como para. No. O sea, no, no era, no era, no era soportable. <laughs> eh, es, o sea, el planteamiento eh, huele un poco ya cerrado. Es el, el mundo poco, es apocalíptico. MMO, no sé qué, ¿Sí? o sea, vuelve un poco cerrado. Es verdad que tiene ahí mucha, mucho rollo Days Gone, pero mucho, claro, pero muchísimo. Pero, mucho. pero claro, Days ya te daban por saco cuando te, te intentaban robar no sé qué, que te, que te esperaban en una gasolinera y te hacían una emboscada y no sé qué. ¿Sí? O sea, imagínate eso con un MMO que esté la gente ahí jodiendo ¿Sí? la vida, básicamente. ¿Sí? Así que no sé, eh, a ver, de primeras mola porque el planteamiento ese, pues yo que sé, ambiente pues me moló. Pero si he dado tantas veces para adelante al trailer, que son 13 minutos nada más, algo, <laughs> algo falla ahí, ¿no? Algo falla, <laughs> algo falla, sí. Me ha faltado ahí un poco de chichita, no sé, ya veremos. Correcto. Bueno, mi opinión así, porque es, es muy rápida. Si os podéis imaginar lo que pienso de Day Gone, pues un Day Gone con M MMO online, os podéis pues imaginar lo que puede pues salir de tú, ahí para mí. ¿no? Ti. correcto para ti. <risas> <risas> Correcto. Para, Público para, potencial. Para, sí, para vosotros, jugadores. A ver, Aureal. ¿qué, ¿Qué te a parece? Mí me ha gustado. Muy pensado, bien, ¿no? 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 Zombies, ok. Muy bien, ¿no? No, no. Eh, es que lo que te comentaba Lazaro, eh, me recuerda a Day Gone, pero me recuerda también a las Sofás, pero en ese sentido es un pelín genérico. El tipo de juego que vas a pillar un, una tarde, una semana, y bueno, bien, muy bien, entretenido y tal. Pero bueno, he visto cositas que, que no me convencían. La, las animaciones de los zombies eran un poquito sí. esponjas de, de balas, seguían <laughs> <y> andando <laughs> ahí cuando les disparabas. Pero bueno, son cosas que se pueden pulir. Y por poner un poquito en una nota positiva, pues, me ha gustado. Lo que, lo que transmitía de que venían enemigos que eran demasiado chungos y era mejor que te escondieras eso sí, si lo implementan bien, puede, puede molar pero vamos, que tampoco me va a quitar el sueño este título correcto, Brunito, yo, ¿has yo, visto yo, algo o qué? Yo, yo sí, estoy viendo el gameplay ahora me llama la atención lo de tener que reparar los neumáticos de los coches <laughs> eh, es un poco lo de la gasolina ¿no? a, 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 de, a ver, lo, de, que, de, lo de, que yo tengo un problema, que es que la gente es mala ¿Sí? Correcto. O sea, bueno, es un mí, que tenemos muchos Recuerdo cuando estábamos en GameStop todavía Que me tocó traducir un artículo Cuando estaba empezando a hacer DayZ ¿Os acordáis de DayZ? Sí, sí, que sí. lo empezó todo y se le comían la tostada De ser el Guitar Freaks de los MMO apocalípticos o Se lo inventaron sí. Y se lo comieron los demás Pues, sí. eh, Me acuerdo que el reportaje Se, se centraba en una figura Que eh, cuando tú empezabas el juego Hacía respawn en el mar En la playa y había gente que simplemente con un rifle fierco tirador se dedicaba a ponerse en el límite de la playa para matar a la gente que salía del agua qué horror y era lo único que hacían o sea ya o se acogían un rifle se habituallaban, se ponían en un monte y jajaja, ja, ja, mira ese que de pan Y le mataban. Lo que, hacían, lo que hacían básicamente es quitarle la gana de jugar a muchísimos cosas. Exactamente. A y entonces, había la entrevista con los tíos, que intentaban luchar contra eso, fíjate tú cómo vas a luchar. yo estoy viendo este juego y lo primero que he pensado es, pues voy a dedicarme a robarle el coche a los demás. Entonces, este tío que aquí arregla los neumáticos, que se está acercando a la granja de gameplay, lo primero que pensaba es: En cuanto te vayas del coche, me lo voy a llevar. <laughs> y cuando, cuando vengan los zombies o lo que sea, que quieras ir a por él, voy a frenar para que veas que me lo estoy llevando y luego me vuelvo escojonado. Porque la gente es mala, yo soy malo. Entonces, yo todo lo que sea MMOs y colaboración y tal, siempre voy a ir a peor. Correcto. Muy bien, Bruno. Compro todo lo que acabas de decir. Bruno es el que te quita el pollo asado del Final Fight, aunque esté a tope de vida. Yo soy el que cuando jugaba al Bomberman disfrutaba más cuando estaba muerto y lanzaba bombas desde fuera que cuando estaba jugando. O sea, yo, yo me reía al triple, puteando a los demás. Por eso en estos juegos no los toco. Pues la gente es mala, son como yo. <laughs> Hay que joderse. A ver, otro. Neo, The World Ends With You. Este, bueno, a Lázaro no le pegó una mierda, ¿no? Aureal. Bueno, sí, sí con un con matices. A ver, matiza. Me gustó mucho el original, pero bueno, este le veo un poquito modesto a nivel técnico. Uh -huh. Correcto. Pero bueno, lo que importa es el, el carisma de los personajes y, y la música de, de Ishimoto que, que vuelve también. Uh -huh. Y es que es una sensación parecida a a the day before. Quizás con esto me tengo un poquito más de interés, pero tampoco es un juego que esté esperando con muchas ganas. Correcto. A ver, Lazarín, tú rapidito. Nada, a mí es que nunca me, me atrapó la, la propuesta esta. O sea, me molaba el, el rollo, un poco la estética, pero poco. Y esto es que no, o sea, no ha avanzado nada. O sea, es un poco, es un Kingdom Hearts sin sí, el pato Donald, ¿no? Sí. Madre mía. <laughs> Igualito. Muy bien, Lázaro. No, no, me ha, me ha dado esa misma sensación de pues, pues un, un juego de acción parecido y no me. Nada, es que no, no nunca, nunca he conectado conmigo. ¿eh? Ni ya, este ya. Ni, ni cómo se llama el otro. Ni ningún veo... otro de este estilo, ¿no? Es, eso es. Okay. Mira, sabes <laughs> que el anime. Me, Lo justo y necesario. El sí. anime me derrite los ojos como a Jeff Knightley, tío. <laughs> <laughs> Hay que joderse A ver, Brunito Bueno, yo ante todo Hablando de anime Os recomiendo una serie Que han metido en F Que se llama Yakuza Amo de Casa Yakuza Amo de Casa En serio que es, es una auténtica maravilla Os lo recomiendo Además los capítulos Duran nada Siete minutos Y os va a flipar Es vuestra humor En serio Muy bien lo digo No, eh. no, si sí, yo me lo voy a Me lo voy a enchufar a Lázaro lo va a encantar eh, yo es que no jugué al otro entonces a mí me da un poco igual lo que sí que os puedo decir es que en sí. la tienda de merchandising de Square Enix Europa venden en un bolso ¡Maravilla! porque estoy haciendo el bazar de hobby y lo he encontrado y lo he metido <laughs> por pues si os interesa esta estética y tal podéis comprar el bolso oficial que además es la única manera de conseguirlo en occidente ahí toda mi aportación a este maravilloso universo en fin qué calidad. A ver, yo le defiendo. Tiene lo que dice Miguel Ángel, tiene pinta de ser bastante humilde en cuanto a presupuesto esta vez, pero yo lo que he visto, personajes así que parece que tienen bastante personalidad, si no caen en temas, clichés y demás, banda sonora muy bien, a mí sí. la estética sí me mola, pero también este trámite lo que sea, anime muy malo tienes que hacer para que no me guste. Entonces, de primeras compro, luego ya veremos. A ver, para final, Lazarín. <laughs> Abandono, Que se está hablando, se está hablando por muchas razones de este juego. Sí. Muchas de ellas por razones un poco ridículas y absurdas. Sí. Es una pedazo de mierda de escándalo. Lo digo así de claro. Pero vamos, sí. no sé quién defiende esto. A mí me parece basura, pero fresca, además. Pues, o sea, y ojo, que si en un gameplay se ve así de mal, ¿cómo puede ser? O sea, el juego real, por así decirlo, tiene que ser una auténtica ponzoña, o sea, pero vamos. Un descojone, eh, o sea. El tema es que hay mogollón de gente. O sea, ¿Sí? yo, yo tuve una discusión en Twitter, que es que es, que es acojonante. O sea, alguien, <laughs> alguien se, se, se puso a discutir conmigo sobre que, que, que Abandon era muy bueno. O sea, que, que era súper realista. ¿Cómo? ¿Cómo? Que, que era muy bueno, que era ¿Sí? muy, muy realista. Ya, pero era el desarrollador. No lo sé. Yo se lo pregunté <laughs> Acho, que si, que su familia, <laughs> si su familia había estado desarrollando el juego. Porque, a ver, yo dije claramente: esto lo hace un chimpancé con Quixel. O sea, Correcto. la gracia es que tiene unas texturas fotorealistas y poco más. O sea, porque hay escenas en las que el viento mece las ramas, sí, que es parece la verdad, ¿no? eh, un baile de fin de año de, 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 de jubilados. <laughs> o sea, se mecen sin ningún tipo de sentido y con una potencia descomunal. O sea, lo ves y dices, ¿Esto ¿qué mierda es Hay, hay siete sí. monos moviendo las ramas de abajo. <laughs> no tiene ningún sentido. Y ya el, 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 la parte de la hoguera... Bueno, sí, que se ve lo que era el humo ese. O sea, yo he visto humo en Nintendo 64 mejor hecho. O sea, eso qué puta mierda es, tío. O sea, flipe. Ya, o la escena de la pistola. Bueno, y todo esto como a 10 a frames por segundo. Sí, o algo sí, así. Era, o sea, era, era Star Fox. Era una, o sea, un, una locura. Y, y alguien, pues eso, se, se puso a discutir conmigo. Me puso incluso... O sea, el tío está convencido de que... Dice, yo no, si, si no lo juego, no... No, no puedo dar mi veredicto, así que como he jugado a Resident Evil, creo que es mejor Abandon. Digo muy bien. Hostia, toma. <laughs> o sea, que no ha, Abandon no ha jugado, pero, tú, pero, pero te vale, ¿no? Tú dices que es bueno. O Correcto. sea, el tío, el tío llegó a buscar una captura de, de Resident Evil Village ¿Sí? y compararla con Abandon, pero una captura de un youtuber random que había ¿Sí? hecho un montaje entre la mano con la pistola de, un, de una captura. Y, y como un fondo de otra captura a una resolución de mierda. Decía, mira, cómo es mejor. Y yo decía, pero vamos a ver si, si, tu, si tu criterio es este. No sé qué hago aquí perdiendo el tiempo. con esto. A decir. <laughs> o sea, eh, flipante que, que con la mierda que han enseñado, porque es una basura. Lógicamente, sí. tiene muy buenas texturas, pues ya es lo que te digo. Te pillas una licencia de Quixel, te haces un escenario así un poquito bonito. Que tampoco y... mucho, ¿eh? No, no, o sea, tampoco, o sea, es realista. No sé pues, qué porque... que, claro, no sé qué, qué vida habéis visto, pero... No, 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 yo he dicho mucho que han pillado pues eso, eh, eh, cositas sí. de Quixel y lo han hecho muy realista, pero que se mueve como el culo y que no tiene ningún sentido nada. Eh, o sea, y que haya gente que se, o sea, que tenga los huevos de decir <laughs> que Resident Evil 8 es peor que ese teaser de 10 segundos que, que ha enseñado basura. Entonces, Madre mía. Es que sobre eh, todo la parte final es lo que más me gusta. Sí, sí, el gameplay bueno, este real de tres, de tres segundos. El creo que gameplay real. Que bueno, el gameplay que real que, que, es esto. Que, que al rato los desarrolladores dijeron, no, ya enseñaremos gameplay. Sí. <laughs> o sea, que ni siquiera, o sea, que no es ni real ni nada. O sea, eso es es, es una, una engañifa. Correcto. Y luego está, luego está la vertiente. Eh, el director del estudio que se llama Blue Box o algo así, ¿no? Que son holandeses. Uh -huh. Las iniciales son HK. Porque se llama Hasan no sé qué, bueno, un nombre que, que dices, buah, ya, ya está, Hideo ya Kojima, está ya la ha ya. liado. Pero es que, o sea, es tan mierda el teaser que no me creo que Hideo Kojima se haya prestado a hacer ahí un poco el, el juego con un teaser de, de un juego de mierda. Pero, de, pero, pero tú total? cuando has visto un juego, o sea, precisamente los trailers de Kojima, otra cosa no, pero los trailers, no sé cómo decirlo, yo creo que son de los mejores que hay en esta industria, que además los edita él muchas veces. O sea, es que esto no es de, no de Kojima, sentido. pero ni de su sobrino. O sea, o sea eh, no... un compañero que tuve en Electronic Arts entró un poco en la conversación y dijo, joder, yo ya no sé qué creerme con lo que pasó, aquello de que era el, el doctor no sé qué. Bueno, antes de Metal Gear yo creo que fue, que, que, que fue la engañifa esta de, de Kojima, que se inventó un tráiler de un juego que no existía, una compañía que no existía. Y era eso, es como, tío, o sea, en serio... Eh, Os da para pensar esto con esta mierda, de verdad. O sea, es que no puede ser, tío. o sea no, Lo otro, por lo menos, no, no, había, no se había enseñado juego. Sí. Era todo como, vale, ahí hay ahí, ahí gato encerrado, pero aquí, o sea, no puede ser. O sea sí, es que aquí, hay, aquí hay ponzoñas cerradas. A ver, Oreal. Bueno, yo creo que a, a Abandon hay que reconocerle el mérito de ser un gran juego por la diversión que nos está dando. Yo... <laughs> Eso es verdad, eh. <laughs> Me reí mucho con Lázaro comentándolo. y Es que es, que es una engañifa porque primero salgan imágenes estáticas. Correcto. Luego, para engañar, meten imagen real <laughs> corriendo por el bosque <laughs> con la cámara en la mano para ver si cuela. Y ya al final te dicen, joder, no me hemos metido nada de juego, de gameplay. La pistolita... Pero no, mete, que la, hoguera, mete mucho, la hoguera, mete la hoguera. El humo te ha quedado hecho. estupendo. Una maravilla. <laughs> Madre mía. ¿Cómo no te gusta el salseo este, a ti, de eh? pues no Pero a mí lo que, lo que lo que más me acojona es que haya mucha gente que, que. O sea, el chaval este con el que discutí decía es que una imagen vale más que mil palabras. Digo, pero una imagen. O sea, y tú, y, pero, y tú juegas a esto. O sea, el tío tenía hasta un canal de, de, de gaming, tío, en YouTube. Dices, pero qué me estás contando. O sea, no sabes lo que es un videojuego. O sea, no tienes ni idea. O sea, ¿qué coño? Oye. O sea, no, no, es que, ¿qué criterio es ese, tío? O sea, tú y un indie tú no lo has probado en tu vida, ni. ni o sea, es que no, no, no entendía nada, tío. Y hay mucha gente que, que decía eso, que tenía muy buena pinta, que no sé qué. Joder. Ojo, que ni yo, ¿eh? No lo es. Flipante, yo, tío. Para preocuparse flipante. un poco. Esto era un poco como, como en la época de Play 1, cuando cualquier cosa que tuviera polígonos, la gente que no tenía ni idea, es como por tener polígonos ya era bueno. Como aquella review famosa de PlayStation Magazine, de Symphony of the Night, es una mierda porque es dos de. Toma. Pues era, es, esto es igual. Es como, mira, es que tiene esto. Ah, pues tiene que ser bueno. Y por cierto, Siphone de Night, algún polígono tenía. Hablando de todo. Algún poco. polígono. Cuando salvaba bueno. la partida del ataúd ese. ¿eh? Claro, pues, es que. <risa> <risa> hablando de lo del humo, como ahora mismo vivimos en, en una época en la que cualquier globo sonda, cualquier chorrada ¿Sí? que se ocurra a la gente ya cobra estatus de noticia, porque no se contrasta absolutamente nada. Pues claro, el tráiler este coincidió con las noticias de que Kojima sí. había partido Peras con Sony y ya alguien se flipó, se vino arriba y, y, y lo asoció esta basura a que era su nuevo <laughs> juego y ya la bola siguió rodando y, y hasta ahora y, y los del estudio pues dirán, joder, ¿qué, qué publicidad nos están dando? Eh, sí, majo, pero cuando saques el juego verás, el que yeah, Correcto. Yeah, yeah. A ver, Brunito. Delítanos con tu opinión. Es que, Abandon. O sea, lo que pasa es que me he comido tantos campamentos parroquiales que a mí la mecánica hasta de perdido la pereguiza nunca me ha traído nada. <laughs> esté bien hecho o esté mal hecho. O sea, yo sé lo que es estar en mitad del campo con una, pila, con una linterna de petaca y con más hambre que, que un perro. Así que eh, no voy a pagar por vivir lo mismo. Joder, lo más triste es que Voy a, mira, voy a, voy a picar. ¿Qué te pasó, Brunito? Nada, a ver, cuéntame. Nada, campamentos católicos, tío. <laughs> Campamento... Joder, eso sí que me da un poco de miedo. Ah, no yo, me, a yo me reía mucho, pero que te enseñan, te preparan para la vida, tío. Joder. O sea, cuando desserts. cuando sales de ahí te comes un caballo por las piernas. No y dices, "Ay, mamá, no me gustan las ofertas." ¡Ay, Te comes todo. <laughs> Decía a mi madre, hijo, ¿qué hambre tienes que pasar ahí. No te comas la cabeza de la merluza. Entonces, claro, yo veo otro juego de estar perdido en el bosque. Muy bien, papino. Efectivamente, lo que viene a ser mi frase de patí. Patí, o sea, que hay gente que le gusta, igual que los mmos estos pues apocalíptico, porque a la gente le gusta, a mí no me mi rollo. Sí, hay Lázaro por ahí. Yo de quiero sí. juegos de hostias y juegos de coches en los que no haya que fritar. <laughs> y lo demás ya me da igual, tío. Pero lo, lo del abandon, o sea, más allá del, de la propuesta ahí de supervivencia y tal, es que no, o sea, visualmente. No, no, es que un entender. general, es que me parece un juego genérico totalmente. Y visualmente horroroso, o sea, es mi opinión. Tal sí, sí, sí. cual. Por pues no, a ver, no volver a. A contar la retaíla de ponzoña que has echado sobre el juego, que me parece muy aceptada, por cierto. Oye, pues hasta aquí la, la actualidad y hablando de ponzoña, y oh, bueno, de un poco de ponzoña, porque luego se nos cabrea a Brunito. Solomillo, eh, vamos eh, a hablar de Mega CD y 32X, que yo creo que ni Bruno es capaz de defender. Bueno, a lo mejor Bruno sí, pero no sé si es capaz de defenderlo de 32X. Y ojo, vamos a hacerlo como siempre. Eh, top 10 de juegos predirectos y en este caso con 32x de por medio top 10 porque no es que con 5 se te queda muy muy corto top 10 de juegos ponzoñosos de ojo combinados o sea no va a ser top 10 de mega cd y top 10 de 32x no eso lo digo para los oyentes en general va a ser combinado pero bueno antes de nada eh, visión general brunito delítanos mega cd 32x ¿Cómo lo viste en su época bueno pues el mega cd eh, aparte de que con una mega, el mega cd 1 con una mega encima, es posiblemente una de las máquinas más hermosas que ha diseñado la humanidad Correcto Esto es así, era muy bonita Sí, compro El problema es que aquí en lugar de traernos las cosas buenas que salían en Japón Nos trajeron un montón de mierda Full Motion Video Correcto Porque a la época del de multimedia, y interactivo y su puñetera madre El 32X, bueno, tuve uno y se regaló Alberto Lloret O sea, con uh -huh. eso te digo todo <laughs> Pero porque no tenía ningún juego, luego me enteré de que Pepo en el trastero durante ocho años tenía cosas como el Dark Side, que es sí, sí, para sí. que no conozcas el juego que en eBay puede costar mismo unos 1200 euros. Toma, y el Afterburner y tal. Yo se regalé a Alberto primero porque Alberto es amigo mío, está jodido porque no encontraba ninguno. Dije, toma, mira, la mía te regalo porque no tengo ningún juego. No había todavía ver drives, no había nada y tal. Y resulta que están todos en el trastero y podía estar jugando. <coughs> eh, yo la visión que tengo de aquella época es que, no sé si Lazaro se acordará, la única persona que le gustaba era Jaime Bautista. ¿Joder, en serio? Que sí, sí, que se hacía todo. Y es muy cabrón, gracias a eso se hizo una biblioteca de juegos muy buena. Pero a mí me pareció un error por parte de Sega. Era una máquina que tenía mucho potencial, pero tenía un cuello de botella. de entrevistas con programadores que han escrito otro gamer y tal, tenía un cuello de botella brutal por la entrada de cartuchos podían haberlo hecho por el lateral de la consola que también se podía, porque los tíos que han hecho el aparato este, que leen juegos sí. de CD, me lo han contado, que ellos experimentaron y por el puerto de expansión de la Mega Drive podían haberlo hecho perfectamente pero lo hicieron por el cartucho, aquello era un cuello de botella y dio muchos problemas y era una época de SEGA un poco laguna entonces había cosas buenas y cosas malas, pero vamos, e infinitamente mejor el Mega CD 32X. Correcto. Sí. ¿Cuánto costaban? Que no me acuerdo, macho. Uf, no me acuerdo yo tampoco, tío. De su época. Es que luego. Es que 32X era... me suena que era como era a lo mejor exagero. 39.000. No, ser? No, era no, era más barato. Era más barato. Era tan caro. Eran como 30.000 pelas o algo así. O sea, que no está tan, des tan desencaminado. No, por allá era, era barato. No, pero era barato. O sea, era un cachazo que sacaron bastante Ten en cuenta que la, la Saturn estaba a punto de salir también. Y la Saturn sí, sí, eran sí, 60.000. Sí, 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 60.000 sí, 60, pelas. Si la Saturn era 59.900, si no por recuerdo. Eso, mal. Por eso no iba a costar 40.000 a 32X. Yo creo que se quedó en 29.000. No lo sé, ¿eh? lo digo de memoria. Pero recuerdo que no era. No, no, sí, ya no... lo de memoria, no lo estoy mirando. Para eso está Laza, ¿no? ¿no? No era muy. Caro. <laughs> no estoy mirando ahora mismo, sí. Pero nada, nada, me saltan, me saltan precios de ahora. Era una época muy rara, ¿eh? Ya, ya, ya. A ver, muy bien. A ver, pues mira. Vas a empezar tú, directamente. ¿Yo? Eh, sí. El orden que vamos a llevar es. A ver. Brunito primero, Lázaro segundo, Aureal tercero y yo para el final. Correcto. Top 10 primero de. de top. De Mega CD a 32X, ¿no? De sí, junto. combinado. O vamos de a empezar todo. por el Snatcher. Espera, ¿vas de, de, de más a menos o qué orden tienes? No, es un top 10. Entonces pues pues, ¿no se supone que es un top de lo bueno y un top de lo malo. Correcto, pero empiezas por el 1, por el 10 o no, no, a, la, no, no, a A mí me da, da igual, da igual. Da a mí el orden. Vale. Más, <laughs> Yo, yo te he puesto las cosas según me iba acordando. Muy bien, muy bien. Yo, muy bien. Veo tu, tu puesto en los 40 principales, tío. Ahí está. Eh, del 40 al 1 o lo que yo quiera y ya. Lo que... Lo que del 41 por ahí, por donde me paso las ponjas. Sí. A ver, yo, a mí no me habéis dicho de un orden, yo voy a. No, no, bien, bien. no, no sí, es por saber, es a por ver, saber. Lo sí, mejor no, es lo que hace Miguel Ángel, que hace lo que le sale del culo. ¿Tú, tú crees que no lo sabe? Claro. A, <laughs> a, a, a ver, yo empezaría por el Natcher. Muy no bien. Puede haber críticas al Natcher, es la única versión que ha con texto occidental, y vale que estaba censurado respecto al de Peceñe, como se diga, pero es un juego y el que no se lo compró. Eh, eh, pudo hacerlo, así que ya nada de lloros porque yo me lo compré en <laughs> el, el centro mail, luego el Final Fight CD el Final Fight CD vamos eh, vale que tenga menos colores que el de Super Nintendo pero tenía todo, tres personajes Correcto. todos los escenarios, una música maravillosa y encima modo que te daba de hostias en, en el Golden Gate así que Correcto. Eh, no hay quejas yo tengo que, tengo que decir una cosa que, a, a ver, ver a... si luego voy a hablar de Final Fight yo también. Eh, empecé, vale, bueno, pues yo voy, yo, voy a, yo voy a decir algo negativo, pero no, no con respecto a Final Fight, sino sí. con respecto al, al rollo música en CD. Sí. Que en este caso era música en CD, pero era todo eh, electrónica. O sea, quiero decir que la batería que sonaba era una batería electrónica, los vientos eran, eran un sintetizador. O sea que al final no tiene tanto mérito que metas un, un la música en CD cuando realmente está todo secuenciado y no es nada en directo. Hombre, o sea, en directo, hombre, con si, instrumentos. Si tenía, tenía las canciones y todo. Había, había, el... había oh. un tío diciendo que, que quiero decir que, que en el caso de Final Fight, que hay otros juegos que también. Que no tenía mucho sentido eh, la música en, en, en CD porque, porque el sonido al fin y al cabo era el de un sintetizador. A ver, a ver, espera espera a ver, o sea, no sé espera, espera, si no sé si me entendéis. Primero, a ver, Bruno, contesta. ¿Para qué cojones vas a sacar un juego en CD sin no aprovechar la pista de CD? Correcto. O sea, sobre yo todo sí. si tienes en cuenta cómo sonaba la Mega Drive. Si no, no hacía... Que eso es lo que te iba a decir, también, es que en también. este caso Lazarín, cuidado, yo entiendo, estás hablando de yo, de entiendo, yo entiendo que la Super Nintendo tenía un sonido de la host y tal, pero solo dos personajes. Eh, pero, y no tenía dos jugadores, pero tenía toda una música. Todo. pues coño, si tienes uh -huh. un mega CD, úsalo, usa el Facebook, este, como se llame, y lo cascas. Es como decir, voy a hacer el que, Symphony of the Night, pero en vez de poner la música de instrumental, cojo la de Super Nintendo, Umbé, pues, no tiene sentido. Para eso no, pero CD. me refiero a que en, en Symphony of the Night, por ejemplo, imagínate que que meten, pues eso, la música en CD, pero pues cuando hay un instrumento un poco raro, es un sintetizador. Y es todo como secuenciado y electrónico y tal. Que tiene calidad, pero no tiene mérito. Para mí. Para mí sí, porque a mí me gusta. Eso para empezar. todo lo que sea electrónico me gusta. Y lo segundo es que estás hablando. El salto que hubo de Mega Drive a Mega CD en el tema sonoro es que estaba año en luz. Sí, hombre. Lo que pasa es que tú estás claro. acostumbrado a súper y claro, es que súper es súper. es verdad. En sonido. Eso es verdad. Pero es que madre mía. O sea, Mega Drive, si tú quitas Ayuzo Koshiro y cuatro más, eso era un desastre. No lo defiende ni Bruno, coño. No, ya, ya, <laughs> ya que es ya, que la música de Correcto. El, bueno, y el, el tiny tune de Mega Drive, la música es cojonuda. Por eso te digo, quitando Konami, que con... A ver, la, la, todos los juegos de Konami se escuchan bien. Aunque si, si le das una cafetera, suenan bien. Si, además, joder, el reportaje este que estaba haciendo... Es que este, el de los Tiny Tunes suena bien. El de las Tortugas Ninja, es que suena muy bien. Pues ya está. O sea, es que Sparks tiene una banda sonora que te cagas. Sí. Rocket Knight también. Pues ya está. Pero estamos hablando de que son cuatro. O sea, Konami, Yuzo Koshiro y... Ya está. Un poco más. Pero bueno, a ver, sigue, prosigue. sigue. Eh, eh, Sonic CD. ¿Sí? Que aquí yo sé que alguien va a decir algo malo de Sonic que me voy a poner plan mares Pero ¿Eh? a mí me parece el mejor Sonic después del primero. Me gusta más que el 2 y que el 3 y que todo lo que vino después. Pero es japonés. A mí no me vende la burra de que la banda sonora americana es mejor porque os mando a la mierda. <laughs> eh, que me sigan diciendo oh, que no es mala la de Al Nielsen Mola No, no. Japonesa. Viva. Luego el Silphid. Correcto. Y el Silphid me parece un juego real. A mí también. Eh, maravilloso. Y tiene una música también de la hostia. Y, Luego hablaré de él, correcto. Y sí. una pasada. Luego, por ejemplo, sí. está el... Cosas que, por ejemplo, desgraciadamente no nos llegaron. Uh -huh. Pues el Panic. El Panic Switch. El Switch en Japón se llamó Switch, aquí llamaban Panic. Que es un juego que hizo Sega porque se mete mucho con Sega, pero es la única que tenía estos huevos. de hacer estos uh -huh. juegos tan raros que es un juego que son sketches. sketches que, de hecho, hay un homenaje a un python que sale un pie gigante aplastando al personaje. Y, y los efectos de sonido que están hechos con la boca. O sea, cuando se come a alguien, se... un tío que lo ha hecho con la boca y tal. Y es un juego maravilloso que yo tengo japonés y luego lo trajo Data East eh, sin censura, porque uh -huh. el juego tiene cosas bastante escabrosas. Y yo lo compré por 1900 pelas en Shoya Games. O sea, que, es que se podía comprar. Joder. Luego está el Batman y Robin, el de la serie de animación. Que tiene una secuencia de. que es un juego de coches hecho con Scaling, que es la hostia, y luego tiene secuencias de animación que están hechas por el equipo de la serie de animación de, de la Warner. hecho. Pero las secuencias son lo único bueno, Bruno. Eh, el, de el, juego en sí era... el de coches. Flojo, flojo. El de coches. Sí, sí. Si el de sí, coches. El de coches. Es lo más cercano a un que salió en Mega CD. <laughs> es verdad, a ver, porque. A ver, el juego de Batman de Mega CD era el de Mega Drive con la fase de coches. Corre, eh, y, y a que, ver qué vas a decir, y, Bruno. Y lo que molaba era la, la fase de coches. Porque el otro era como el de cartucho. Este, Muy bueno, igualmente. Este, este es un juego que ha solo de coches. Y, hombre, a ver, yo uno de los grandes problemas que tenía con Mega CD es que no puesto en el Scaling la aprovechó Core Design para hacer de helicópteros, para hacer alguna cosa más pero no se podía sí. haber hecho un Orlan se podía haber hecho un canon y no lo hicieron y esto es lo más cercano que hubo y es un juego que el, las escenas de animación de hecho es todo tan original que llaman el capítulo perdido, porque si lo juntas todo es como si fuera un capítulo, yo de hecho vale una pasta y yo lo tuve que vender hace unos años, y me costó 1900 pelas en el sótano del centro mail de Atocha y, y es de las cosas que más me ha dolido vender pero me parece que era un juego que muestra lo que se podía haber hecho si en lugar de estar sacando castañas full motion video hubieran hecho hubieran aprovechado el scaling que tenía la máquina. Yo compro parte de lo que ha dicho o gran parte, pero estoy con O'Reilly en el que el resultado era un poco mierda. Yo lo, lo reconozco en mi opinión, pero claro, esto es gusto personal, que es la gracia que tiene. <coughs> bueno, pues es como todo. Yo por ejemplo mí, el Batman y el Robin de Super Nintendo tenía un altar. Y cuando me tocó hacer un reto en hobby hace un par de meses me lo volví a jugar y, joder, la animación de los personajes es la hostia, pero la colisión es para cagarse en alguien, ¿eh? <laughs> ¿eh? O sea, ríete tú de Rey León, que la gente tiene Rey hostia. León en el altar, tú ponte a jugar al Rey León ahora que vas a flipar. Sí, lo que pasa es que las animaciones de Rey León claro. eran muy, tú, buenas, de, muy buenas. La ¿eh? caja de colisiones era, me cago en la leche. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, Cor correcto. Y voy con la de 32X, que me ha costado, porque yo no tuve 32X y tal. Pues estaría el After treinta de 32X, que era sí. la recreativa. El, bueno. el Star Wars Arcade, que vale que no era la recreativa como tal, pero joder, molaba mucho. Sí. Molaba mucho. Sí. El Virtua Fighter, que era mejor correcto. incluso que el de Saturn, que era sí. la versión. Sí, 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 sí. y luego el sí. tempo el tempo que era muy bonito el tempo es el camino que se podía haber hecho de un juego aprovechando la mayor paleta de colores juego 2D bonito pues a la gente le gusta el, el caos el, el knuckles Chaotix y tal que a mí nunca me mm. gustó pero esto mm. es un juego 2D bonito y simpático sí. y, con y de... que el personaje se movía a, a dos por hora era súper lento pero bueno es el tipo de juego que hicieron porque luego dos sacaron también en Saturn y creo que no cambiaba mucho no Correcto, bueno, sí, sí, sí. Yo qué sé. Y luego los juegos ¿lo juego malos también. No, 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 eso para el final, que es lo mejor de todo. Ahí es cuando más me entretengo. A ver, Lazarín. A ver, yo tengo que top. decir que, que aquí no interviene el factor nostalgia, porque yo nunca tuve Mega CD. Uh -huh. Tengo una 32X en casa, pero, no, pero tampoco he jugado a prácticamente nada. ¿Para qué? Yo... Te lo yo he jugado muy, muy poco. A la gran mayoría, para, para confeccionar el top, debo decir que he tenido que mirarme cositas a las que no había jugado en la vida. Bien. Así que voy, a, vale. voy a ir así un poco rápido. O sea, vas a ser el más objetivo de todos. Es probable, pero a ver, en, en todo caso, eh, seguro que hay algún juego que, que luego es una mierda, pero a mí me ha parecido bueno. Bien, bien, bien. O sea, en, en, en algunos casos no he jugado ni siquiera. Ha sido por, por, lo que, por lo que sé, por lo que conozco, por lo que me han contado y por lo que he visto. Bien. Venga, vamos a empezar. A ver, en el 10, Cosmic Carnage. ¿Cómo? Cosmic Carnage. No, no, si te. O sea, que, que, que sí. Es pero... de los buenos, este no es el, el top. Pero estás bueno. en el de los buenos, ¿no? Sí, ves. Por eso, ¿Ves? Es, es lo que decía que, que a lo mejor... A a ver, mejor. Yo lo que he visto me es ha parecido una guay. Para... No no, no, yo lo que he visto. Sergio, no, no, Sergio, lo has entendido mal. Cosmic Cardis es el título de su lista. <laughs> Correcto. Vaya montón de mierda. Luego me, me entretengo con él. No era malo ni nada. Joder. De hecho, está muy arriba en, en mi top de basura. Con eso te digo todo. Sí, sí, sí. Lo he sospechado. Lo he sospechado. O sea, me, me ha parecido tan ridículo que tenía que, tenía que meterlo. O sea, me, a mí me ha gustado. Te pega, te pega también. Sí, 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 lo sé. Eh, después tengo a Mortal Kombat 2, de 30, sí. creo que salió 32X, ¿no? Directamente. Correcto. Sí. Es que 32X llegó en. O sea, tanto Mega CD como 32X llegaron en mal momento. Eh, o sea, se juntaron dos generaciones ahí. O sea, porque, porque Mortal Kombat 2 salió en Mega Drive también. Que sí, que sí, que sí. O sea, si vas a impulsar tu consola o, o tu nuevo add-on, sácalo exclusivamente en, en 32X. No, a ver, yo lo que, lo que quisieron era expandir. O sea, hasta la llegada de Saturn, ellos lo que, que, lo que querían era poner parches. O sea, por así decirlo. Y ya está. Y lo que pasa es que eran parches. Ah, Mega CD bien, pero es lo que dice Bruno. El problema de Mega CD para mí que tuvo es que lo bueno no llegó aquí. Claro. O sea, es lo, que, o sea es que no llegó aquí lo bueno. Con el 2 x eh, estás duplicando catálogo, pues estás sacando los juegos, no todos lógicamente, pero hay juegos que, que ya salen en Mega Drive. Sí, sí. Y con Mega CD te dedicas a sacar. Eh, Night Trap, Corpse Killer. Sí, sí. Eh, el Slam City este, o sea, auténtica mierda. Cor correcto, en fin. Yo me estoy preparando para cuando metáis con Night Trap. Pues, pues prepárate, prepárate. Prepárate. bien. <laughs> bien sí. Bueno, vale, venga. Sigo. Eh, luego tengo a Virtua Fighter. Sí. muy abajo Fighter, le tienes. La Virtua Fighter me ha gustado hasta la versión de Mega Drive. O sea, me ah, parecía la bueno, verdad es que te... Joder, tío, es que... ¿Qué te, a mí ese juego, ¿Qué te parece, vale. Bruno? ¿Qué te parece? Yo ya lo escuché hace tiempo y, me, y flipé. ¿Qué bueno, te parece? Hombre, teniendo en cuenta que a Nazar le gusta mucho Virtua Fighter, pues oye, si le gusta, genial. A mí es que pasar un juego de 3D a 2D... Ay. A ver, el, el rollo es que para ser en 2D, la jugabilidad se parecía bastante a la del original. Era muy, era muy, muy malo, muy Lázaro. Juega otra vez. Era muy malo, pero muy malo en su día. Es que a, a lo mejor juegas ahora y dicen: No, es que ha envejecido mal. No, no, es que ya salió viejo. salió mal intentarlo. Correcto. <laughs> a ver, ¿qué más tengo por aquí? El WWF Raw. ¿Qué selección de juegos has hecho? Que era. Hombre, <laughs> claro. Espérate que todavía queda lo mejor <laughs> Efectivamente, le pega mucho a Lázaro si es que el, eh, ver, en la época esta en la que Tecnos ya dejó de hacer juegos sí. de lucha libre Y tal, eh, sí. creo que fue Bueno, la gente que hizo el, el arcade Que hizo la conversión de arcade, hizo el RAW este también el, el, el Pues eso, el WWF sí. este de arcade eh, y, y yo lo he visto muy bien O sea, lo he visto bastante más sólido que los Que los WWE estos que sacan ahora sí, bueno. que, que no hay quien se lo juegue sí. Correcto en fin, bueno, y aquí hay un par de japonesadas. Bien. Que yo no sé si, si llegaron a salir aquí o no. Supongo Igual. que no. Eh, robo al Este, por ejemplo. Sí, es que Robo al Este era ¿no? un juegazo pero Se aquí, fatal. Pero le cambiaron el nombre. ¿Cómo el, se llama aquí, bro? El catálogo de salida, no me acuerdo, pero yo lo tengo de salida y tengo un musicón. Sí, Y, un musicón musicón, y como juego era la hostia también. Pero vamos, sí, estaba sí, en sí. el juego de salida de, de, de Mega sí. Cd. Lo que... siguiente que tengo es Key Flying Squadron. Se, se llama Este aquí también, ¿eh? Sí, se llama Este, ¿no? Y Keyo también sí, salió pero... aquí. Sí. Y el Keyo sí, sí. buenísimo también, sí. Y el Keyo es una maravilla. Vale una pasta también ahora, ¿eh? Sí, joder, el que he visto, visto que está al cambio, ¿eh? Ah, Un que, okay, el que yo Me tiró locos, me tirado, Me tirado desde 2015 vendiendo juegos de Mega CD, si te contaron lo que he vendido, llorabas. <laughs> Vendí, vendí el juego de los pitufos, que es una auténtica puta mierda, pero ahora vale como unos 600-700 euros. No jodas. Sí, yo lo vendí por 350. Hace. Pff, hace 4 o 5 años. Que tampoco está mal para ser una mierda de juego. Es que precisamente sí. los juegos más mierda son los más caros porque no se los compró nadie en su día. Y sacaron siete. Claro, entonces eh, yo lo compré en las ofertas del centro mil este que te digo. Sí. Y cosas que. Pues, eh, yo qué sé, el, el Space Adventure cobra que ¿Sí? lo trajo aquí centro los importados de Inglaterra lo vendió un tío también por 200 y pico pavos y era un juego que era como un juego de PC en CD, o sea, un juego de pantalla estática y tal, sí, y sí, también sí. vale una pasta Joder, macho Muy bien, Brunito, haciendo caja Hijo, a ver. A ver, Hay que comer Sí, sí, <laughs> prosigue, Lazarín. A ver, en el, en el tercer puesto tengo un empate ahí con, con Silphid sí. sí. y con Switch, con el Panic este Uh -huh. Que no, no, es que no sabía ya dónde meterlo, así que lo he tenido que, que juntar. Eh, Un poco de trampa, pero pequeña. Sí, total, pero bueno, pequeñita. Luego tengo Sonic CD, que, que me he enterado hoy, que sí. se desarrolló eh, conjuntamente eh, con Sonic 2. O sea, tanto Sonic CD como Sonic 2 estuvieron en desarrollo al mismo tiempo. Y por eso cada uno de ellos Pues, pues mete cosas diferentes que no tienen mucho que ver unas con otras. Ajá, así que Muy eso bien. me pareció bastante bastante guay no eh... sabía ah bueno por Sonic 2 vale vale es que estaba diciendo porque ha metido a este tío Sonic con lo que si no le gusta la mierda y es porque el pues 2 Sonic bien. 2 me gustaba Sonic correcto me gustaba. bien tiene hasta eh... su lógica y todo pues claro, bien Lázaro no. <laughs> luego tengo Snatcher por, por, lo sí. que, por lo que por lo que por lo que sí porque sí porque hay que meterlo sí. y por último tengo Final Fight tengo Final Fight porque porque a pesar de que no me guste la música <risa> <risa> Está guay, pero es verdad que, que en Super Nintendo tenía menos personajes en pantalla y tal. Sí. Pero los pixels, los sprites, no bailaban. Sí. Mega CD ahí se escapaba algún cuadradico que otro, ¿eh? Metíamos y la paleta que tenía era la que era la paleta que tenía la de Mega Drive, que era la consola triste, por ejemplo. <risa> pero. <risa> pero, pero eso, he visto que bailaban un poquito los sprites y había ahí algún hueco que otro. No era un Anés tampoco. Que ahí sí que empieza todo a desaparecer pero sí es verdad que algún algún trocico así cuadrado desaparecía de algún personaje ¿eh? pero bueno pero aún así le tengo en el primero porque es lo que por, tiene, o sea fíjate es, tú es lo que tiene meter a todos los personajes de la recreativa no meter tres como Super Nintendo ¿sabes? claro si es por eso porque Super Nintendo salían Mariano y Alonso y hasta que no más a Mariano y Alonso no salía Virtudes y Jesús vale. también, a ver, es bastante... también, una cosa yo me meto con el Final Fight de Super Nintendo pero hay que tener en cuenta que salió en 1990 que estaba limitado a 4 megas el cartucho y que lo tuviera no? que sacar de prisita. Correcto. Sí, tenía mucho si hubiera mérito, salido con momento. un poquito más de tiempo. Claro, como Final o... Fight 2 o Final sí. Fight 3. De hecho, el Final Fight 3, si lo ves, es que está es técnicamente es está es eh, sí. Estaba como salió, como salió, y ya está. O sea, yo me encanta, yo tengo súper Y ha gustado un poco más por tocar los huevos. Que... <laughs> y eso que no se De todas maneras, hay que, hay que decir que, que es bastante significativo que de un catálogo de una consola o de un add-on sí. importante de una consola, lo más gordo sea una conversión de un, una recreativa de Capcom. Sí, o sea, que ojo, ahora iré. No, lo más gordo para mí, pero de, sí, sí. De lo más gordo también para cualquiera, vamos. Compro, sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Es así, es la, es la, es la realidad. A ver, Aureal, dale. Tu bueno, turno. pues primero decir que tengo Ay, muchísimo, muchísimo más apego a Mega CD que a, que a 32X. Porque era una época en la que yo cualquier cosita que se salía de la norma o que daba un pasito más allá, ¿Sí? como fue el formato CD, introducir vídeo, uh -huh. todas estas cosas, las recibía encantado. Te volvía loco, ¿no? Te volvía loco. No así 32X, que ya te lo comenté, que esto fue, yo tengo la teoría de que Hiroshi Yamauchi se metió en Sega, le se puso una gorra. <laughs> Y dijo, hay que sacar esto, que se jodan estos cabrones. <laughs> vamos, vamos a sacar a el así. este. Vamos a hundirla. Sí, de y dentro. me parece una ponzoña. Vamos, de hecho, mi, mi ranking, mi lista, primero despejo 32X, porque me ha costado horrores encontrar algo decente. Sí. Y vamos, lo ventilo rapidito. De los remakes me quedo con, con Peaceful. Un... O sea, Repite, ¿qué has hecho? ¿Qué, está... ¿Qué lista estás haciendo? Pues la que me sale de, del pie. <laughs> ah, vale, de... vale, no, vale, Es que, es que me, me he perdido. He dicho, ¿cómo? que de los remakes? O sea, que, o sea ¿empieza no, por no, remakes? No, no, has dicho algo no. Así, ¿no? no, no que oh. Empieza por 32x para ventilarlos deprisa. Porque ah, no, vale, vale. No hay, mucha, no hay mucha chicha. Es que ya sabes <laughs> que tienes que ir despacio que yo soy lento. Porque si no, luego me, me pierdo y no, no, no llego, no sé ni lo que estás diciendo. Sí. Ok, vale, vale. Es por centrarme. No, no, lo que decía es que de 32x he escogido uno de los remakes que salieron salieron bastantes. Sí. He escogido Pitfall. Sí. Que era, era un. juego Bastante potable. Era bastante bueno. Un poco jodido sí. para mi gusto, pero. Era sí. dificilito, sí. Y Star Wars Arcade. Star Buenísimo. Wars Arcade. Que de la, de la producción que salió del perifico, periférico este fue. Uh -huh. De lo poquito así bueno. Pero. A ahora voy con mi lista de mega CD. A ver. Aquí me he guiado totalmente por la nostalgia. Ay, Dios. Y he metido alguna ponzoñita que os va a, hacer... a Nos va vamos a deleitar, ¿no? Con tu lista. Sí, sí. O sea que puedes esperar algún corpse killer o algún night trap no, o una mierda así, ¿no? No, pero sí puedes esperar un Roda Avenger. <risa> 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 eh, 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 Nada de meterse con el Roda Avenger, que es una maravilla. Sí, bueno, una auténtica, una auténtica maravilla de la ponzoñez. Es que madre. era, claro, era la época que estábamos todos con el anime aquí flipando y a eso le sumas el factor de la novedad de Mega CD, y que era una película interactiva y era lo que había hecho el Dragon Led. Y nos la colaron, pero decía ay, ¿cómo mola? ¿Qué, qué? Luego te fijabas y, y no veías una mierda entre los píxeles, <laughs> pero bueno. Era anime, era el pavo del coche. En su, a, su, a, la, a ver, habían la, matado a su esposa. La canción, la canción del arranque es la hostia. La canción sí. de los créditos iniciales es acojonante. Y sí. luego no olvidemos que es el primer juego del creador de, de Double Dragon. ¿Y, ¿Y qué? ¿Era una pedazo que de coche, mierda? Que, que el coche que sale <coughs> al principio de Double Dragon aparcado es el de Avenger. ¡Un respeto! <laughs> Hay que joderse. Muy bien, la primera a la frente, Aureal. Qué ah, basura. Sí. sí. Pues voy con otra. Ay, Dios mío. Voy con otra que es Eternal Champions Challenge from the Dark Side. ¿Pero qué dices, tío? No me lo puedo creer, tío. <laughs> ¿De verdad que te gusta esa basura? Era una. Si o me sea... gustó el original de Mega Drive. Este lo tengo que defender. ¿Por qué? Porque en, hay, en España solo hay dos tíos a los que nos gusta. A mí y a un pavo que vive en Bollullos del Condado, <laughs> provincia de Huelva. Correcto, pero si estaban los cinekills, esos que era había un cinekill que duraba como 15 minutos. Sí, decía, sí, pero sí. que no sé, que se tiene que acabar esta puta mierda ya, que quiero jugar. Que además era, era ridículo. Un cinekill, para que no lo sepa eran fatalities interactivos ultra largos, aburridísimos. De hecho, sí, eran que hacías la secuencia de botones y se activaba una secuencia CGI sí. con muchísimas comillas. Lo de CGI, porque era, sí, entre sí. Que era rudimentario y, y que tenía la resolución. Absurda que tenía el Mega CD, este madre mía, pero también lo tenías más. más tenía unos Fatalities de escenarios, tenías también un, otros que eran, se llaman Vendetta, sí. tenías personajes nuevos. Podías jugar con un pollo y con un Chihuahua, <risa> <risa> madre mía, tío. O sea, a ti te gustó también, Bruno. Yo, a mí es que nunca me han gustado los Eternal Champions, pero tengo que reconocer que si tuviera que elegir uno sería ese. Porque claro, sí, jugabas mira. con un pollo y porque había un fatality en el que empalabas a un senador norteamericano en, el monumento, un, luchador, sí. en un monumento, a Washington, en el, monumento, en, el, en el pilar este, como se llama en el obelisco, como, re, madre como respuesta a la historia esta de que iban contra seba. Qué, qué, qué calidad, madre mía, eso sí que no me lo esperaba. Eternal ¿Ah? Champions, lucha aureal, top. Ah, que sí. Y tú te quejabas de Cosmic Carnage, ¿eh? Sí, 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 es me... correcto Madre mía A ver, prosigue A ver, Mickey Manía Ese bueno, ya... es bueno Ese era bueno, un poco bueno. raro ¿Qué puedes sí, sí, decir sí. malo de Mickey Manía? Sobrevalorado te Y tenía una raro. banda sonora de Michael Giacchino Que luego ha hecho películas muy potentes Y eran maravillosos A mí me parecía repulsiva te lo digo tal cual. Pero porque a, mí, sí. a ti no te mola nada que sea con un poquito de ternura. Correcto. A no, ver, a mí Mickey no. Igual, fíjate, y te dice el que, que me encanta Kingdom Hearts. Pero me encanta Kingdom Hearts a pesar de Mickey. Porque tal. Pero es porque que lo de Mickey me no sé cómo... Y hace que le maten todo el rato. A ver, es que, a ver, hay que entender a Sergio. Mientras nosotros veíamos Disney, él veía los dibujos de la versión de dibujos animados de Panky Brewster. <laughs> y, y, los, y los dibujos típico, de Popeye, esos que decían Niños, no toméis drogas al final. Correcto. Además, pues mira, Popeye me gustaba mucho, de hecho. Y la, y la Game Watch más todavía. A ver, continúa, Aureal. Vaya lista, vaya lista, llevas, eh. Podría a ser ver. mi top mi, mi topo soñez perfectamente, ¿eh? Voy a remontar. A ver. Sigo con Snatcher, que ya lo habéis comentado vosotros. Muy, muy abajo, ¿eh? Sí, bueno. Que lo sepas. Fue también mi introducción al señor Kojima y bueno, aunque aquí salió censurado, tenía sus toquecitos picantes uh -huh. y todo lo, el rollo de Blade Runner que a mí me, me, me gustó mucho. Correcto, muy bien. Muy abajo, pero muy bien. <laughs> Voy luego con Batman Returns. Sí, fenomenal. Sí, que, es que conseguía... Fíjate que es prácticamente el mismo juego de Mega Drive que a mí no me hizo muchas gracias, pero aquí uh -huh. le, le vi con otros ojos. Sería por la música de Spencer Nielsen o por la fase del coche, pero. La de coche, sí, si es que sí. las fases de coche molaban un huevo. Hmm. Muy bien. Shining Force. Que para quien no lo sepa, no era un remake del juego de Mega Drive, sino eran los que los Gaiden, los dos que salieron uh -huh. en, en Game Gear. Sí corregidos y ampliados con más contenido, con una nueva banda sonora, un jugarral de rol. Sí. Ese le iba a poner, pero como no, no le jugué mucho, no no le he puesto. Igual que Lunar, que era la, que era tremendo, pero no lo he metido también por eso, me parecía un poco así. Pero bueno, juegas juegazos en cualquier caso. Bien, va remontando. De hecho, es una, no sé cómo decirlo, o sea, ver Eternal Champions y al lado Snatcher, tío, o sea, es una cosa... Sacrilesia. ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad, tío! Lo que hay que escuchar. ¡Madre mía! A ver, sigue. Dale. Final Fight, que no podía faltar, aunque sí. también tuviese sus recortitos y, y su falta de enemigos y esto, pero a mí la música sí que me flipaba mucho. Sí. Hijo, que fuese Final Fight, con uh -huh. todos los tres personajes... Que, por cierto, ha dicho Bruno que en Super Nintendo aparecían tres, pero es que en Mega Drive aparecían cuatro, eh, Bruno. Tampoco <laughs> sí. nos no, no vayamos a... Pero, pero salía rodento. ¿eh? Vale, muy bien. Y Guy, sí. <laughs> y, 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 y la fase de bonus de romper cristales. Es verdad. Que sí, que sí. Sí, sí, sí. A ver. Sigue, sigue. Esperamos, que muchos sprites no aparecían en pantalla. ¿eh? A ver. Sigue. Y he los, mis tres favoritos para el final. A ver. Terminator. Terminator... Terminator. Sí. ¿Ese era el de 32X? No, era Mega CD, ¿no? Mega CD, sí, sí. sí, sí. Mm. Que no era exactamente un, el mismo juego, porque corrigieron mucho, ampliaron las, las animaciones, los escenarios, metieron full motion video, aunque no se veía una mierda. No se veía una mierda, de hecho. <laughs> no era de la película, pero bueno. ¿Te gusta mucho? ¿Eres muy fan? Porque a mí el juego me parecía que estaba bien, pero sin más, eh. O era música coño estuve comparando con el de Mega Drive y, y era noche y día. Pero es que el de Mega Drive era especialmente malo. Sí. A ver, el de Mega Drive cuando salió, veías los créditos iniciales se te caían los huevos al suelo. ¿eh? <laughs> es que una cosa es verlo en su día y verlo ahora. Veías la, la, los créditos del de Mega Drive en aquella época y era ¡ay mamá! Pero ahora ya, pues eso. <laughs> bueno, a había parecido malo en su día y ahora pe aún peor. Pero bueno, sigue. A ver, Aureal, número 2. Número 2. <laughs> <laughs> Drácula and Liz. Lo sabía. <laughs> Digo, sabía que iba a caer el Draculín. Por, en fin, defiende a Drácula. A ver. Si tiene huevos efectivamente a ver este no era el rollo de full motion video de dale a la derecha no, para saltar no. ni nada de esto esto era como los juegos que habían salido de ser los juegos también para mega cd correcto con su inventario su investigación su diario y claro todo, todo a ver termina la frase todo muy rudimentario sigue hombre, pero rudimentario para la época y para la consola que era y el perifico, periférico que era correcto muy bien pero yo me lo pasaba como un enano, con las madre actuaciones mía. estas de, de Estudio 3, de, <laughs> de teatrillo de fin de curso, <laughs> eh, eh, con los bigotes postizos, el, el, cuatro el, pesetas... La pesadilla de la, yo, la, 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 la vampira vomitando sangre era la hostia ese su día. ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y le costó bastantes críticas de los censores al juego por eso. Que decían que, que era esto y alguna escena sugerente de alguna... Señora en camisón. Madre mía. Madre mía, ¿qué te parece, Lázaro? Lo más llamativo que tiene el juego es una vampira vomitando sangre. ¡Hombre! Si lo reduces a eso... Teniendo en cuenta que era la época en la que Mortal Kombat tenía sangre verde, era un logro. No, sangre verde en Super Nintendo. Que mierda de versión Por eso te estoy diciendo. Había una época en la que le quitaron sangre a todo. Y que salió la vampiresa, vas a echar una vomitona buena, ¿eh? Sí, pero colaba porque lo que vomitaba eran cuadraditos, porque no se veía, claro, una, no puta se veía una puta mierda. Efectivamente. Correcto. Es que vaya resoluciones, ¿eh? Madre mía. Muy bien. Así que ese es el 2. Sí. Qué calidad. Muy bien. Muy por encima de Snatcher, por supuesto. Claro. Y que sí. Pero el 1, uno... claro. joder... No, no, ah, pero es que yo ya te he dicho que esto me muevo por la nostalgia y sí, con los que sí, sí. más disfruté, no porque objetivamente fuese de los mejores. No, no, ya, ahí, pero ahí. que haya disfrutado con Drácula es que ni yo. Ah, sí. le, le respaldo infinitamente. No, no. Vale, pues nada. Y el número uno... <laughs> Assassin's Creed CD. Night Trap. Que estaba ya ahí. Ahí. Prototipo. La, viajó a un pavo en el tiempo para decir vamos a putear a Sergio, vamos a meter <risa> este. <risa> El número uno es para The Amazing Spider-Man vs The Kingpin. Buah, caí, sabía que va a caer. Yo, tampoco... yo he visto alguna cosita, eh, no, había, no lo jugué en su día, ni ahora tampoco, pero he visto un vídeo y está guay, eh. Tenía... <laughs> Tenía musicón. Tenía un musicón de Spencer Nissel, que era el mismo de of Returns, con la banda de eh, Mr. Big, que era un grupazo. Y entre los dos hicieron una banda sonora del copón para el juego. El juego el ya... Juego sí. El juego ya... Eso es lo que te iba a decir. El de juego ya veremos. No, la banda... no, 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 no. El juego en sí lo que hacían era eh, meter más fases, meter mejores animaciones y ampliarlo. Tenía incluso un rollito sandbox de que de, te podías desplazar por la ciudad, distintas fases. Un mapa. Sí. No, 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 eso. Y te hasta secuencias animadas que eran horribles pero te hacían muchas gracias yo lo disfruté muchísimo este juego Joder. como como freak que soy del personaje muy bien así me gusta madre mía vaya pedazo de, de ponzoña de lista ¿A muy sí? bien sí no me ha, no me ha decepcionado Lázaro, o sea Lázaro Aureal la de ponzoña tiene que ser fina madre mía en fin a ver yo voy rápido porque como habéis pisado prácticamente todo lógicamente eh... Tampoco es que voy no, a extenderme. No hay mucho más que. No hay, <laughs> no hay mucho donde, efectivamente, donde, es. donde tirar, pero bueno. Eh, a ver, dejando de lado lo que he dicho de los Lunar y, y, y demás historias que me parecen que eran muy buenos juegos, pero no les jugué demasiado en su día, entonces no me parece bien eh, ponerlos. Empiezo en el décimo Robo al Este. Eh, Jugazo escandaloso, banda sonora de la hostia y además era, yo te digo que de lo más. ¿Cómo decirlo? De lo más bonito en cuanto a shooter que se había hecho en mega Drive, y eso que en mega Drive había un huevo, ¿eh? Pues en mega Drive otra cosa, no, pero shooter es bueno, había patadas. A ver, en el 9, Star Wars Arcade, y también meto el Rebel Assault CD, que en este caso yo reconozco que es, un, que es una basura, porque es un poco sí. basura, pero a mí me gustó. Entonces, como a mí me gustó, pues le meto. ¿Qué, pero... ¿Qué huevos tienes? ¿Te está metiendo, sí? metiendo con los tres? Por los jugadores de fútbol, tío, en y me cascas eso, tío. Sí, porque es de Star Wars. ¿Qué huevos tienes, ¿Qué huevos tienes, tío? Sí. Correcto, así me gusta. A ver, en el 8, Black de 32X, que era pues, lo mismo, más o menos, pero como lo otro estaba bien, pues 3-4 lo mismo. Se veía un poquito mejor, si no recuerdo mal, sonido mejorado y ya está. Pero vamos, a mí es un juego que me parece que está bastante infravalorado. Uf. Séptimo, Virtua Fighter 32X. A mí me parece que, joder, es que era muy bueno. Y yo, a ver. En mi memoria, yo no sé si es real lo que ha dicho antes Bruno, de que era mejor que el de Saturn, yo pero yo le recuerdo que era bastante bueno. Mientras que el de Saturn tengo un recuerdo de que era un poco escoria. Yo lo recuerdo era... como, como con menos resolución, pero más sólido, el de 32X. Lo recuerdo sí, así ¿no? como más, sí, más contundente. Es verdad, eh. O sea, no desaparecían los personajes ni cosas de esas, es ¿no? Que, es que en Saturn luego salió el, el remix, ¿no? Se llamó Virtua sí, Fighter Remix, es. sí, que bueno. era el uno, pero ya con tiempo para desarrollarlo. Correcto. <laughs> que, era, que era muy bueno, sí. pero claro, yo creo que de primera el Virtua Fighter de 32X estaba mejor acabado, yo creo. ¿eh? Sí, ¿no? Vale, sí, vale. Sí. Es que digo, no sé si me he flipado, pero en mi, en mi cabeza es eso. Luego, Heart of the Alien, que me sorprende que no lo hayáis mencionado, porque me parece que es un juegazo que no se acuerda nadie de él, la verdad. También es cierto que. No, es no. Que World al final. ¿Qué? ¿Qué le ha pasado a del World? ¿Qué? <laughs> ¡Que te meto! <laughs> ¿Qué, te, ¿Qué te parece el exquisito, ¿eh? Y luego no le gusta la Another World. <laughs> Joder. que en rojo, Bruno? No le gusta la. Eh, madre madre el mía, no le gusta. El exquisito, el exquisito. No le gusta, no, de Joder, joder, si es que madre mía, tío. Sí, a, estoy ver, lo de, estoy a ver, lo de a gente, ver, gente muy rara. A ver, sí me gusta, pero es como si me dijeras que The World era una mierda y no, de es una maravilla. Sí, básicamente era un, era un concepto muy parecido. Madre mía, qué y, barbaridad. Y es y hacer, un poco más de lo que hay a escuchar. hacer las cosas pero, en el mismo sexto en el que te piden porque si no te matan. Pero, a ver, está guay porque ahora ya no, no, tengo, no tengo ningún problema. En, en que me diga que el, que el Odd World se le gusta porque es básicamente la misma <laughs> mierda correcto es el mismo juego pero con un, moño, veces, un, un muñeco ve cuántas veces os mataron en la primera pantalla cuando descubres que te lava, la la babosa se te lanza un garfio y te mata claro pero es que esa era la gracia la puta sí, vamos, claro, claro en la primera pantalla o sea sí. apareces ahí te vas andando, aparece una raya negra y hace y te mata dice es estupendo sí. qué cojones es esto Claro, lógicamente, es así. En fin, si es que no, no puedo dar explicaciones con gente que no. Si es que no. Bobo, <laughs> es lo que hay. El quinto, Silfit. Por todo lo que ha dicho Bruno. Aparte de que la ambientación era la hostia, me parece impresionante. Otro de los juegos que no se acuerda nadie y bastante infravalorados. Cuarto, Batman Ritán CD, lo mismo, aunque soy si solo hubiera habido fases de coches le hubiera puesto en el mismo lugar yo creo me parecía buenísimo sinceramente aparte de la banda sonora y demás y en el tercero yo por lo que he, he visto de... antes de que sigas eh, yo todo lo que he visto de ese juego me ¿Sí? he buscado por ahí y solo he visto fases de coches claro pensado... porque era lo más es que era ¿Lo la otro clase de era de... una auténtica mierda lo... O... no lo otro era muy normal era pues típico pero... acción plataformero pues de 16 bitero estándar pero con Batman que ya pues uh -huh. ganaba Tenía el tema del. ¿Cómo se llama? De la Badgarra, si no recuerdo mal, ¿no? Eh, sí. Aureal. Sí, que podías sí. ahí. Lanzar el gancho para subir a la plataforma. La sí, sí. Estaba, a mí me. Estaba bastante bien, ¿eh? Tenía ver... y eso, sí. Sí, sí, sí. Estaba, estaba bien, pero a lo mejor era el tema de coches. Sí, sí. sí, sí. Joder, estaba es muy lo único bien. que he visto del juego, de hecho. Y banda sonora luego, eh, el tercero, Virtual Racing Deluxe 32X, yo soy muy fan de Virtual Racing, a mí el Virtual Racing de Mega Drive me parecía que estaba bastante bien teniendo en cuenta lo que era, a pesar de que costaba un pastizal, pero la versión de 32X era netamente superior en todo y a mí me parecía, es que no sé, aparte de divertido, me parecía un salto bastante importante, lo digo así de claro, me parecía que, o sea, veías Virtual Racing Deluxe y decías, joder, si es que el Cacharlo este tiene potencial, coño. pasa pues es que luego no lo, no lo supieron exprimir, pero pero. pero. A ver, en el 2, Snatcher CD. O sea, Snatcher CD, era palo seco. Eh, ¿Qué voy a decir? De lo mejor que ha hecho Kojima para mí en su carrera. Sí. Sinceramente. Y luego en el número 1, Final Fight. Pues eso. Eh, la versión. No sé si buena, porque Super era superior a esta en según qué cosas. Eh, pero a mí me parecía que era. Pues eso, eh, la versión que debería haber salido de primeras en Super Nintendo, más o menos, dentro de lo que cabe. Eh, lo que pasa es que en este caso el problema que tuvo es que llegó bastante tarde. Porque Capcom pasó olímpicamente de hacerlo y fue Sega la que lo tuvo que realizar. No eso no, hay poca gente que lo. No podían. Sí, sí, no, hay po poca no, gente no, que lo sepa Por contratos. Por contratos sí, 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 hasta sí, sí. que Nintendo Correcto. no soltó la Correa están todos programados por SEGA. Correcto. Pero vamos, que me parece que también tiene bastante mérito por eso mismo. Y por cierto, lo que decías del de la banda sonora el Lázaro de, de, de la calidad CD que si no tiene mérito y tal yo compro bastante lo que dices yo prefiero que lo eh, las tunes o sea todo lo que sea música efectos sí, sí, generados por la que propia consola, la consola claro. yo lo prefiero mil veces para, porque sí pero en este caso joder si tienes un CD tienes una consola como está guay, drives, está limitadísima claro. como no le vas a meter ahí a saco todo lo que sea CD sí, está que, guay está claro pero, pero el, el o sea yo creo que a un cierto peor eh, la música generada por el, por el Yamaha este que tenía sí. la Mega Drive, habría molado ver cómo se las apañaban para, para hacerlo. O sea, es que en el, lo, la otra parte, o sea, lo que viene en el CD es eh, una música secuenciada en sí, la sí. que un sintetizador, en un sintetizador hace caja de ritmos, hace sí, vientos sí. o sea, que al final es, es música hecha por ordenador, por decirlo de alguna manera, sí. metida en un CD. Sí. Con lo cual creo que tiene más mérito que lo, que lo genere la consola. Pero bueno, que, sí. está, que está guay, que mola, que mola, que suene con una calidad en condiciones y tal, pero no deja de ser nada Correcto. Ordenador. ordenador. Sí, sí, compro, pero en este caso yo entiendo que lo que eh, es lo que había que hacer. A ver, lo mejor de programa. Top 10 ponzoñas. <laughs> Don Brunito, de a, a ver, yo eh, de medida preventiva voy a decir que el Night Trans molaba. Sé que lo a meter, pero yo solo he pasado dos noches en mi vida hasta las 5 de la mañana dando la F5 para comprar el Limited Run y demás. Y una de ellas fue por el Night Trap de PS4, que recomiendo muchísimo. Que recomiendo muchísimo, ¿Eh? dice: Por favor, no lo compréis, yo hago la contraria no, no gastéis la mecánica. En en la mecánica es parecida al de Mega CD, pero hace lo que no pudieron hacer ellos, que es poder ver en las ventanitas el vídeo. Cosa que en Mega CD no se podía porque no podía meter 11 ventanas de vídeo con la resolución que había. Pero en PS4 sí y es muy divertido. Y además es un juego que tiene un numerito de baile. Contra eso no se puede decir nada malo. Bueno, va, a lo que vamos. Creo que es, de, es de lo poco ¡Ah! que, que he visto del juego. Es muy amerito, divertido, es muy divertido. Lo, el, lo de la raqueta, ¿no? Es la, la raqueta, parte... no, pero la muerte. es y, y que es como una obra de teatro de Pedro Sinaga. Total. Eh, con, con es una, un noche de fiesta. Con una actriz sí. que salía en Arnold. Que no sé si os acordáis de Arnold. Oh, madre mía, tías, madre mía. Arnold oh, era, era el niño cabezón El ese, niño ¿no? cabezón, sí. la pareja de niños negros que adoptaba un millonario que tenía. Un Dana, Plato, sí, sí. Se Ay, Dana Plato, sí. Plato, que murió por las drogas y la mala vida. Pero esto lo grabaron <laughs> para el sistema este en emo, eh, Y esto me viene para presentar el primer juego de la mierda. Ay, el sistema este de Hasbro, que usaba un vídeo, gastaron una auténtica millonada en hacer Night Trap y en hacer Sewer Shark. Que para hacerse, hacerse World contrataron a John Dykstra que era el tío de los efectos especiales de Star Wars. Es verdad, es, coño. que Es el tío de Industrial Light and Magic, que es el primero que dijo: A ver, si yo Lucas está forjando y yo estoy aquí eh, cobrando una nómina, me lo voy a montar por mi cuenta y me largo. Y mientras todos los demás se quedaron con Lucas 30 años, él se fue y entonces se ha hecho toneladas de películas especiales. <laughs> y le pusieron un camión de dinero a los de Hasbro y lo hizo. ¿Qué pasó? Porque cuando eso lo pasan del VHS al Mega CD, pues si os espantan ahí atrás, pues esto es terrible. Sí, correcto. Entonces, Pero es, es que Hasbro tela, eh, es, te eh. es un shooter en las alcantarillas. Eh, con <laughs> Luego podría decir el, 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 la secuela aquella que sacaron, bueno, secuela, que reinventaron la mecánica del Night Trap con, con Deborah Harry y el niño de los Goonies. Sí. Joder, que ese, sí que era, el ese sí que era malo, pero bueno, no lo he metido para que lo metéis vosotros y ya está. Que ese sí que era malo, dice. Ese, <laughs> el otro. No. Ese, no, 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 no. A ver, el otro es un juego con vampiros que son ninjas eh, con problemas de espalda y es muy divertido o sea, yo entiendo que vosotros Night Trap no os guste, pero lo tiene todo hasta la pareja de Eurotrash de, Euro de europeo besamanos asquerosos <laughs> eh, bueno el siguiente de la lista es el Bram Stoker Drácula que lo, que lo, tengo, lo tengo original ahí detrás o sea, en la película de Coppola Coppola necesitaba dinero y entonces dijo, yo licencio lo que sea entonces sacaron los juegos divertidísimos porque son cifradísimos pero el número uno es el de Mega CD, porque es una especie de Kenneth Rips digitalizado que es como un Kung Fu Master, pero pe pe pegándole patadas, pero una patada lamentable lamentables a rata, murciélagos y demás. Qué maravilla. El nosferatu mal, ¿no? El nosferatu muy mal. Porque eh, <laughs> además todo hecho con. O sea, Full motion, no, pero que digamos que se mueve tipo solo de Beast, pero. Sí pero con escenarios pre-renderizados Y es que, o sea, el, la historia de que tengas que gastar con el de la culo a hostias, me parece... <laughs> además Qué unas idea. hostias malas. Porque dices tú, bueno, mete, es es Harker, karateka, no, es que pega patadas como yo, levantando la pierna, lo mismo. <risa> 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 Luego estaría Los Dos Make My Video. Que es el de... Joder, el de macho. Mark, eso... Sí, es, señor. Es que eso no son ni juegos. El de Mark y Mark y el de Chris Qué maravilla. Eso te qué qué calidad. cuando la gente dice que tiene nostalgia de los 90 es que no han visto esos juegos. Correcto. Eh, pero bueno, que no deja de ser gracioso, te Oye, pero, pero el Make My Video de Chris Cross lo, lo hicieron como un remake o algo así hace poco, ¿puede ser? No tengo ni... ¿Cómo? ¿Eh? Yo... Me, suena, me suena que, que sí. Se... ¿Qué dice? si, sí, 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 remake, así No, no Yo Lo he soñado, pero vamos. Lamento no tener el de Mark y Mark porque me daría para un programa con Quesada lo de mover a Matt Walbert, pero no lo tengo. Eh, luego, dentro de la purria, porque esto es posible, <laughs> de, de toda la mierda que sacaban en Full Video, a raíz de, de. pues claro, no todo el mundo tenía el presupuesto que tenía Hasbro. Entonces empezaron a sacar unas cosas de Full Motion Video que quedarían por una lista entera. Pero bueno, ya he eh, pasado. Está, eh, por cierto, el, que, el Kentucky, ¿cómo se llama este? Hay uno de ellos que el guionista es el de Starship Troopers y Robocop, ¿eh? ojo, cuidado. No jodas. No sé si es el Kentucky Cero o no sé cómo se llama. Pero bueno, Joder. yo me he quedado con el Slam City, con el Coty Pippen. Maravilla. también. Un juego de baloncesto full motion video. Que puede bueno. salir mal? Todo. Luego tenemos el Night Striker de Mega CD. Que esto demuestra por qué decía, me quejaba de que no hubieran sacado un URAM en Mega CD. Pues sacaron uno de coche de Mega CD, pero mal. Sí. Pero muy mal, eh. Y luego tengo dos que demuestren qué pasó con el Mega CD. Mirad, una historia muy rápida. Yo estaba en hobby consolas cuando Sega vino con el Mega CD enseñándolo. Sí. Y nos trajeron el aparato, yo estaba entusiasmado, con tres juegos. Que son. <laughs> uno, sí, uno es el Lunar, que yo ya había visto en estas inglesas. El Lunar volaba. Sí. No sí. El otro era el Funky Orban, que era un juego mm. de rol con unos gráficos mm. que ni Master System mm. en sus peores momentos. Sí, sí. <laughs> o sea, horrible. Y el otro que se lo metió en la lista fue Kierkegaard van pero malo de cojones. Y luego Learn Stevens. Que Ernest Evans, no sé Joder. si lo conocéis, que es el que tenía la animación hecha que, que parecía piernas locas. Sí, 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 animaciones de esa... Exacto. Que, que era un sí. port, que creo que estaba en que es como una especie de, de Wolf Team, tenían una especie como de universe, universo Marvel, que estaba el viento, que a mí el viento me gustaba. Ese es el primero pero, de la trilogía. Pero el Ernest Evans era para darle a comer aparte. Era segundo, de hecho yo, el Ernest Evans... era el latiguillo, ¿no? Un latiguillo no a Jones, pero que muy tísico. Sí, correcto. Luego le, le doy caña yo directamente, sí. sí. Está muy arriba en mi top de ponzoñas ese, que tela marinera. Muy bien, Bruno. Y ya lo demás, por el 32X, que le juegue. Es <laughs> Es que podía haber dicho el motocross, no sé qué, pero es que yo leí de un artículo de cómo hicieron el motocross y los pobres las pasaron putas. Eh, con lo cual no me voy a meter con el juego porque sé por lo mal que lo pasaron y lo, lo que se tiró meses haciendo el efecto del barro. Así que para qué voy a meter con ese juego. Pues era muy malo, ¿eh? te puedes meter, dijo, <laughs> era horroroso, horroroso. Pero tú a los tíos y es que lo que te digo del cuello de botella lo contaban ellos. Es que no se podía, no se podía. No se podía pasar todo eso a través de la antena de cartucho de Mega Drive. No se podía. Pues era eran, eran dos procesadores metidos a través de. O sea, la toma no daba, no daba y pasaba lo que pasaba. Entonces era como pues, el motor de un Ferrari metido en un dos caballos. Pu puede arrancar, <laughs> pero te vas a matar en la primera curva. Pues lo mismo. <laughs> Correcto. Y además, pues nada, podía haber un montón de porrias de estas, de pues eso, el, el Corps Killer. Correcto. Eh, es que ese, ese es de lo peor que recuerdo. Claro, de todas estas mierdas de, del estudio este, de Full Motion Video y tal, y que, que era una auténtica desgracia. Entonces, pues, Era un drama, eso sí. sí, sí. muy bien. Mientras me... Has hecho lo mismo que yo, ¿eh? Yo no, luego lo diré, pero yo no he metido ni uno solo de Full Motion Video. Pues eso. Porque para, porque para, ¿Para, qué? para qué? Muy bien. Me ha encantado. Un deleite, Brunito. A ver, Ahí. Lazarín. A ver, yo, en vez de meter juegos de Full Motion Video, que serían... Todos, todos. Podría meter sí. el ranking entero. Los, los he aglutinado un poco como mención especial. Sí. En, en, el ranking de la, de, la, de la, basura más inmunda. Pero bien, te, eh, un, uno, he estado viendo, pero no recuerdo el nombre. Que era como un juego de lucha en primera persona. El con, fighter Sí. O sea. Que, Supreme, era, Warrior. Su, Supreme no, Warrior. Supreme Warrior creo que no era. Sí. Pero era, era, ¿Era full motion video? Sí, es que era ese. Sí, es sí, era, era Supreme ese. Warrior, ¿eh? Joder. Sí. Vaya sí, sí. horror. O sea, vaya... Pero que era, sí, sí, era en primera persona de, de, bueno, de lucha. Sí, sí, sí era sí, el sí, Supreme Warrior. Sí, sí, sí. Te, te, o sea, te lanzaban un golpe, si, lo, si te cubrías, pues te enseñaba otra escena diferente cubriéndote sí. y tal. Sí, sí, sí. Vaya, vaya... Vaya idea, ¿eh? Vaya, vaya, vaya idea. Pero bueno, o sea, he f... encontrado mierdas que, que se hicieron famosas... A pesar de ser una mierda como un piano. Muy bien. Esa, esas listas me gustan, Lázaro Esas son las buenas. Sí. Eh, a ver, de lo último, así que tengo eh, Wild Woody. No sé si recordáis a Wild Woody. No, tío. No. Yo no. ¿Alguna vez? No. Vale, pues esto es un plataforma de mierda, pero de mierda, <laughs> protagonizado por un lápiz con ¿Cómo? piernas y brazos. ¿En serio? Sí. Es, es... ¿Y eso que, ¿eso ¿En qué salió? Eso en Mega CD, creo recordar. Joder. Pero, vale, vale. pero, o sea, pero es, a punto. es lamentable. O sea, buscaoslo y, sí, 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 y, sí, sí. y contemplad la mierda auténtica. O sea, el, el horror, es el horror. Madre mía. En fin, a ver, espera a ver si lo tengo por aquí para, para, para aseguraros si es Mega CD o 32X. Bueno, da igual. Da igual. Es, es, Me vale. es Coria. Eh, luego, a ver, no he podido evitar meter a Primal Rage. <laughs> Correcto, yo tampoco. Lazo. Porque es que, o sea, es que ese, ese juego es una mierda, salga donde salga. Sí, sí, o sea, sí, qué, sí. ¿Qué sentido tenía eso? O sea, era, o sea no, no había nada bueno ahí. Es como nada, un juego bien, de Lázaro. lucha por alguien que no ha hecho un juego de lucha en su vida, ¿vale? Su vida, Stop correcto. motion, ¿para qué? O sea, ¿Para qué? Es caro, ¿eh? Dinosaurios. Es... ¿Pero qué me estás? O sea, un juego de lucha de dinosaurios? Es caro 32x, ¿eh? vale una pasta. Joder, es la basura inmuna. Correcto. A en ver, fin. prosigue. Eh, aquí tengo que decir que no he jugado nunca, pero por lo que he visto, ¿Sí? no me ha parecido en absoluto me ha parecido un engorro asqueroso, Knuckles Chaotix, tío. Es que a, a, ver, ¿es a mí no me gusta. Encadenados, eh, es, o sea, eso es un, un mierda, ¿no? Eso, no, no, no. Eso, eso tenía que ser un horror. <laughs> o sea, cómo cómo manejabas eso, o sea, o sea vale que, o sea, ya de primeras, yo ya he dicho muchas veces que a mí el, el la parábola esa del salto de Sonic y que sí. no te enterases de nada de lo que tenías a un metro de distancia porque no lo veías eh, lo hacen un poco jodido. Imagínate con un personaje anclado a tu cuerpo y que. Sí, sí. O, sea, no, o sea, es que es una pesadilla. O sea, ese juego es una pesadilla sí. seguro. Yo jugué poco y no le metí en mi lista porque hay cosas peores, pero para mí. Era un poco mierda en general. De hecho, la idea me parecía horrible. Es que no tienes... O sea, es pero que Hay gente que le mola, ¿eh? Sí. Hay gente pero, que Dios, le mola. A mí o sea, no me no gusta de, nada. Pero te, nada. Que le mola porque, pues, porque tiene, es un poco en el universo de Sonic. A ver, seguero. Como juego... Bruno. Bruno, a la ver. Escucha te la, la, te la voz la de te los Supertacañones. Correcto. ¿Te gusta a, o no? A mí te gusta? no me gusta, pero tiene historia detrás. Era un prototipo de un Sonic que iban a sacar y al final se quedó aparte y lo reciclaron para hacer esto. A mí no me gusta la mecánica de los dos personajes atados. Pero hay muchos personajes que están metidos que luego los han ido metiendo en otros en otro juegos de Sonic. Quiero recordar que están los, de los personajes de la recreativa, aquella de la que juegas con una bola. Eh, a mí no me gusta, pero vale, yo vale. que sé. Mí, hay que decir, hay que, decir que, que. A ver, yo nunca he sido un, un gran amante de Sega y siempre me he metido con sus juegos cortitos y rápidos y tal, con ese, esa fórmula arcade. Asqueroso. Pero madre mía. <risa> le... <risa> Pero madre mía, varias ideas tenían ahí en el tintero, ¿eh? Como esto ha salido regular, pues espérate, que tengo aquí una idea que verás. O sea, no salía nada bueno, ¿eh? Qué hijos de puta, macho. Hala, chaco la gusta. Muy bien, Azarín. ¿A a eh, vamos a ver. Que tenían que llenar catálogo y rascaban en el fondo sí, de barril. O sea, ¿Ya qué tenemos pero... este prototipo? Que, que, esta es que mierda. No me lo puedo me creer, tío. Venga, o sea, en, aquel en aquellos tiempos en los que todo el mundo intentaba innovar y. y, y no sé tío yo creo que había formas pero, de hacerlo bien pero coño sí. pero que Sega no baba, tío sí no baba, pero pero cuando se le acabó el, el rollo de los recreativos no supo qué hacer se estaba estaba ahí se quedó no sabía qué hacer tío bueno o a sea, la el... época de los recreativos también tuvo algunos patinazos dos sí pero bueno aún así Sega tenía, tenía su gracia porque los recreativos sí, sí. la fórmula esa de pues partidas rápidas y que empiezan y acaban en tres minutos pues era lo que le daba un poco la, la vida y la gracia y, y molaba en aquel momento pero salir de esa fórmula nunca se les dio bien. Y, o sea, tomo, y, y, y les tomo, costó un huevo. O sea, te empiezo a hacer la lista de cosas que volaban de Sega y que luego copiaron los demás. Y, o sea, es que yo qué sé. No, pero sí, que, pero sí yo lo sé, Bruno. Pero, pero no me puedes negar que, que cuando se les acabó la fórmula de las coin se quedaron un poquito bloqueados. Hombre, pues está pues Semu, está Yakuza. Está, pancer, está dando de está, clavo está, está con, 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 con Lázaro. Hacer dragón eh. dragón es un arca es un Space Harrier vamos, no me jodas no, es siempre el mismo rollo, tío ah, si, 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 el mismo rollo no, macho sí, es, como, es, un, es un arcade como no. de, de, de disparos no, pero es un arcade, pero está, coño, está, pero... está, está el Afterburner está el Space Harrier está el, saga, Galaxy... ¿eh? este. está el Galaxy pollas este está el de Dragon saga, que eso es otra coño, cosa pero, eh. claro, saga es otra cosa pero es que como, o sea, del Space Harrier han salido siete, siete sagas de estoy, a ver, yo estoy un poco con la zona que para mí Paz de Dragon lo voy a decir otra saga sobre, sobrevalorada sí, hombre, que está claro. muy bien, pues que sabes, también, pero para mí está sobrevalorado. Es un shooter ahí. Bueno, da igual. A ver, sigue, continúa. Que, que a ver, Bruno, que, yo, que sí, que hay juegos que molan mucho y tal, pero hay, hay, hay un momento en la historia de Sega que pierden el no. rumbo. Mira, a Sega final. le puedes echar en cara muchísimas cosas, pero que no tengan creatividad, no. Porque hay muchas, sí. hay muchas cosas que luego otro demás han cogido a rebufo. Si no te digo que no. lo han hecho mejor, han hecho mejor, han hecho peor, pero lo han cogido Es la mejor. ventaja que les daba estar los primeros, porque sí. también en el mundo de las recreativas fueron de los primeros. Eh, pero que... a ver, macho, eh, cuando estaban haciendo recreativas ya estaban los demás. O sea, por ejemplo, bueno. eh, ¿qué, ¿qué manera de contraatacar tiene a Double Dragon, Golden Axe? a decir, que Golden Axe no molaba. Sí, claro, pues que hasta, molaba. Pero es, es un ejemplo. Te estoy diciendo, Semu, ¿alguien había hecho un juego parecido a Semu? No. Correcto. Eh, Yakuza. ¿Alguien con... había hecho un juego parecido a Yakuza? No. Sí, Sega. Sí, uno eh, <laughs> Claro. Eh, 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 <laughs> se parecen tanto como el Run a Gran Turismo. Pero, a ver. Coche, sí, no, pero ah, no es lo mismo, pero coño, era, eh, son parecidos. Pero vamos, ¿no? que, que no me jodas. Y, y el que te digo yo del Panic, que había un artículo muy interesante, que yo lo descubrí ahí el juego. Cuando, creo que se había publicado en el 92, me conseguí en el chulo al número. Que se iban a Japón, a, a las oficinas de Nintendo y las oficinas de Sega. Las oficinas de Nintendo, todos con Bata, super serios, fórmulas establecidas. Claro. La oficina de Sega, melenudos, cervezas, y estaban haciendo el, el, el Switch. Que el mismo director de, de, de muy interesante no sabía qué cojones era eso. Solo había visto un escalador trepando por el canalillo de la Mona Lisa. Y decía, ¿pero qué? ¿Qué? Pero bueno, yo que yo qué sé, cada uno opina como quiera. Pero vamos que no, sea no, la creatividad. Pero sí, pero que, sí. que yo no les quito mérito, pero también hay que reconocer que Sega se estancó un poco. Que sí, verdad? Lázaro, coño. Continúa, qué pesado. <laughs> que sí. sí. Sí, 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 sí. Dale. Luego, luego tengo aquí un, una. A unos ver. Unos cuantos juegos. O sea, Core Design le dieron Ay, el, ahí como. Sí, sí. Carta blanca. O sea, hacer todas las mierdas que queráis que valen. O sea Correcto. <laughs> Correcto, sí. Si hay cosas además que tuvieron súper éxito, o sea, a nivel marketing y tal, eran unas máquinas. Pues el Chuck Rock este... Joder, ese no era malo ni nada. Eh. El no, Chuck Madre Rock, mía. o sea, yo lo veía, o sea, yo no tenía Mega Drive en su día y lo veía, me compraba la EGM esta la Electronics Gaming Monthly, ¿Sí? y lo veía en todos los lados, la contraportada, no sé qué, yo decía, esto tiene que ser la hostia. Y, y cuando lo probé dije pero qué mierda es esta Es una puta mierda A mí yo estoy contigo No me gustó nada O sea ¿A Oreal te molaba el shock rock? A ti sí ¿no? o tampoco no, dices. Si tan no, era, Yo qué sé Como es Bonzoña digo pero pues Salió te la pega CD no Joder No caigo no tan bajo <laughs> un, era un juego de amiga de plataformas cabrones Sí pero <laughs> Que... Pero era, un, era malo, era un juego malo. malo. Cosa, malo. Era malo, sí. Malo, Luego estaba el de el de conducción, ¿no? Que sé si sí era Mega CD. El exclusivo. BC Racers. BC Racers. Ese estaba bien. Que sí, que estaba bien. Estaba bien, sí. He visto una comparativa además entre la versión de 32X y la de y la de Mega CD. Y sí. resulta que la de Mega CD se movía mejor. O sea, tenía mejores colores entre de 2X, pero se movía mejor En Mega CD. O sea, urs, sentido. pero bueno, core, core Design. Que mi primer puesto, ahora, ahora sí. lo, lo diré. Bien, eh, bien. Luego tengo, a ver, he puesto dos o tres de estos de full motion video, pero es que no. O sea, el tengo el Corpse Killer este. Es que el Corpse Killer es muy top. Es muy <laughs> top mierda, ¿no? Es muy sí, sí, top ponzoñesco. es. Top, sí. es, sí. es, es ¿Has estado horror? a punto de meterle en el décimo lugar de, de, de mi lista de top buenos, porque era tan sumamente lamentable y grotesco y de todo que he dicho, joder, es que me hacía esta gracia, pero he dicho, es que no, no, no cuela. Qué horror. Sí. Además, todos los juegos, o sea. Se notaba que no, que no podía más no podía. Máquina y tenía sí, sí, un, una sí. ventana donde se veía el vídeo de, sí. no sé, de 120 por 200 píxeles. Pero no solo eso, había algún juego como el de los coches este y tal que tenía un como una especie de granulado que ríete tú de, del PSVR, de PlayStation VR, <laughs> O sea, tenía que, es que decías, pero tío, lo han hecho a posta, un ruido horroroso. O sea, era, era auténtica basura. Qué horror. Sí. El Gran sí. Zero Texas este era el juego que el guión era de New Meyer. Correcto. Michael, ¿no? Michael Newmayer. ¿sí? No, Ed, Ed Newmayer. Ah, Ed Newmayer, es ¿verdad? Estás en tu persigo, poco Qué maravilla. En fin. Sí, hay que comer caliente. ¿eh? Ya lo sabes. A las... lo que hay. A ver, luego, luego tengo aquí una cosa que, que, me, que me ha roto un poco la cabeza. Porque yo lo he visto guay. Lo, sí. Los vídeos que he visto me parecían guay. Esto es un poco como el Cosmic Carnage. Ay, Dios, sí. Yo lo he visto bien, pero todo pero... el mundo dice que mal. A ver. ¿Qué es el Metalhead? Head? Es que el Metalhead... O sea, yo técnicamente lo he visto como eh, sorprendía un, por guay. el rollo de cambiar cámaras, que era una cosa que iban a sacar en los juegos de a partir de PS One, o sea, la siguiente generación. Claro, claro. Pero en sí el juego era, sí, como ah, juego, como lamentable. juego seguro que era, que era mierda pura. Pero a nivel 3D y el scaling que tenía y tal era como muy, era, era curiosín, muy pero moderno, no básicamente. Era un prodigio, para mí era un prodigio técnico en su día, pero era malísimo. Entonces sí. es complicado de analizar. Y de hecho ha envejecido, vamos, horriblemente mal. Es, un, es una basura ahora mismo, pero de escándalo. Pero en su día tenías aquel, o sea, desde el punto de vista técnico, el sistema de jugar un coñazo. No, no, claro. O sea, Yo, yo no puedo juzgarlo porque no, no lo he jugado. Pero era pero... corre que te pilla, pero un coñazo eso. Uf. Pero técnicamente sí molaba, ¿no? Sí sí, 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 sí. Bueno, ya aquí mención especial a Colibri. Qué grande es, eh. Es otro de, los, <laughs> otro de los juegos, aquellos que, que te lo metían por los ojos en plan chorrocientos chorro, mil colores en pantalla, esto no sé qué, y luego el juego es una auténtica mierda. O sea, matar abejas ahí pues disparando, sí, pues no es el mejor juego de la historia de Noborama Pues, pues imagínate los pero otros... Vamos, que es, es como el Insecto X, que, sí, que son, ¿sí? sí Sí, pero no, pero Insecto X, tú imagínate a un señor montado en un bicho matando insectos, pero todo así como fotorrealista, y te repulsa, te repulsa seguro, te genera una repulsión. Pues como, un poco... pues como el agoní de de no, sainosis es que juegas con un, con un mochuelo y era, y era precioso. <laughs> Vamos, que mete ese código en los manos, mete cualquiera de las otras mierdas que hicieron, pero ese lo no que es el bueno. No sé, a ver, es bueno, o sea, gráficamente tenía ahí sus colorinchis. Pero yo no, o sea, yo no he visto una secuencia del juego en el que sepa qué coño hay que hacer. O sea, es, va en una dirección, mata bichos, va luego en la otra. Sí, Se da la vuelta. Sí. O sea, ¿qué a ver, objetivamente no es tan malo, pero a mí me repulsa porque era, pues eso, estás con, con pajaritos, con fondos un poco ahí, uf, un poco tal. Es un poco raro, sí. sí. Y luego a partir del segundo nivel, cuando ya empieza el multi-scrolling, por así decirlo, que empiezas a descender, eso es un jaleo, eso es un poco <laughs> horroroso. Sí. Pero bueno, objetivamente hablando, no está mal, ¿eh? De a hecho, ver, no está mal, dice, pero, pero sí a, mí es... no me, a mí personalmente no me gusta nada. Es, es, otro, es un poco Chuck Rock. O sea, es un poco que yo lo veía en las revistas de la época que, que hablaban maravillas de él, que si los colores, que si no sé qué, y luego oh, es una mierda. Bueno. Sí. En fin. Bueno, y voy a terminar con, con una cosa que, que vi en su día. O sea, ¿Sí? la primera vez que vi el, el Mega CD, yo creo, o una de las, de las primeras veces que lo vi lo estoy ¿sí? en, en, un, ah. en un corte me lo estoy, inglés, en Alcorcón. Me lo estoy temiendo. Y no, no, no creo. Eh, tenían puesto uno que se llama Wonder Dog. Wonder, ese ni me suena. ¿Cómo? Que era un plataformas. Te voy a cascar cuando te vea. Te voy a cascar cuando te, <laughs> te, te vea. Pero a ver, era un juego de amig... era un juego muy bueno de Amiga, pero en una consola era una puta mierda. Te voy a cascar. Con o sea, un no tenía... palo... <laughs> Con un palo. <laughs> es un juego de plataformas de ordenador. O sea, es un juego de plataformas de Amiga y, y todos sabemos que, bueno. Que en, que en Amiga y en Amstrad y tal, con, de plataformas nos conformamos con cualquier voy mierda. Te voy a cascar con tres palos, tío. En, en las consolas había que hacer otra cosa. Y esto es un juego bastante... Es, es ridículo. Es un juego ridículo. O sea, es, 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 es como, como si en, en un capítulo de los Simpsons ¿Sí? intentan hacer un juego de plataformas, pero parodia de algo. O sea, como si... Como si sacan Super Mariano Bros o algo así, a ver. Que, que ves claramente que es una parodia ridícula de sí, un sí, juego, sí. Pues, pues Wonder Dog es una parodia de un plataformas... Es, un, es como Bubsy, pero con un perro. O sea, Hostia, yo, cuidado. A... No, o sea, no, o sea, no o sea, Bubsy es mucho peor, o sea, no, o sea, o sea, <laughs> es verdad. Esto ya era por joder a Bruno. ¿Os sea, acordáis el arranque de Comando cuando su que coge un árbol y se pone en el hombro? Sí. Pues te voy a cascar con eso, pedazo de cabrón. O a sea, ver, vale. vale, para empezar, salió primero en Mega CD y luego lo portaron a amiga. Sí. Lo sacaban en Mega CD porque era la mascota de, J de JVC. Era la, sí. era la consola que regalaban con el... ¿Cómo se llama? La variante esta de Mega Dragon. Wonder Mega. Salió sí, sí. un cojón sí. y ahora vale cinco claro. veces más. O sea, voy, a, voy a hacer una cosa que no iba a hacer nunca, pero se lo voy a contar a Marcos. <laughs> se lo voy a contar a Marcos y cuando se estés decir, cuando estés en el suelo te va a pisar él a ver Wonder, Wonder Dog era es que joder pero si era precioso juego. ese juego pedazo de cabrón sí Colibri sí. también no te jodas. Pero, pero si era un juego precioso tío Wonder Dog otra cosa, luego... otra cosa es que la mecánica sea lenta para lo que te gusta a ti, luego pero me jodas, macho. Hombre, pero en, en, en un mundo en el que ya existe Sonic, y existe Mario Bros 3, por ejemplo. Pero, pero que no ¿Qué te... coño hace ese juego, Porque tío? No tiene que ser todo igual que Sonic. El problema del Pepsi, entre son muchísimas cosas, era que se ponía total loco como el Sonic. Este iba a su rollo y no sé. Pero, es pero que... a mí en Sonic tampoco te creas que me gusta eso, eh. Bueno. <laughs> Este va a ser como la vendemotos aquella inglesa que dijo que los Sonic estaban rotos y solo había jugado Sonic 2. Luego, ah, es que, ah, como hay más, pues sí. Es que por un momento Pues si sí, que... pues sí, el Sonic 2 le parecía roto, debía lo demás. Eh, eh, o sea, yo, yo por un momento pensaba que ibas a decir el Thunderhawk y ya me presentaba en tu casa. Pedí un camisón. No, ahí. no, no, de hecho, de hecho es, es de lo poco de, que era de Core también, ¿no? Sí, José. Era de, de lo poco de core ah. que estaba bien hecho. O sea, que bueno, técnicamente o sí, sea, se Mira qué guay. voy a cascar con un palo. Pero luego... está jodido ya, Bruno. Está jodido para todas. ¿Pero, el... El... O sea, con... pero si core... <laughs> Poneros luego <laughs> unos vídeos, tío, y, y echáis un ojo a Wonder Dog, de verdad. Correcto. A ver, un... a ver, aureal. Y luego me contáis. Bueno, que ahora llega aureal. Esto, esto queda como... Ver, como prepárate, 21. Prepárate. Voy a escribirla ahora mismo a Marcos. <laughs> A ver, dale, Oreal. A ver, yo lo he dividido en 32X y Mega CD. Y al contrario que en la primera lista de, de top me costaba encontrar juegos destacables de 32X, aquí ha sí. sido sí, al contrario. Lógicamente. <laughs> A casco porro. Sí eh, sí. Empiezo con un doble guantazo de dos de lucha, Cosmic Carnage y Primal sí. Rage. Correcto, muy bien, muy rico. Uno los dos. Por lo lamentable del apartado técnico, otro, por lo lamentable de la propuesta. De, da, de, da igual, aeropuerto. da igual, cuál sea, o sea, cualquiera de los sí. dos te encajan. Sí, encajan en, sí, en, en todo en general. Sí, sí. Sí, son un combo bastante majo. Es que ni el zoom. Es que ni, no sabéis ni el zoom. Mira que sabéis, ¿sabéis que me gusta? Pues ni, ni por esas en este caso. Correcto, sigue. Muy bien. Yo sí que he metido a Metalhead Porque. <laughs> Yo no he tenido <laughs> compasión. <laughs> <laughs> porque sí, técnicamente te sorprendí al principio. Y dices, mira, puedes cambiar la cámara de, del mecha y tal. Pero luego jugando la metralleta esa, las granadas... Patético, sí. Y tenía una cosa que me, me causaba mucha repulsa, que era... Al principio sale una ventanita, un pavo dándote la misión... Sí. Que por cierto, la misión es como dices tú, Sergio, era un... Perseguir un correo. Corre que te, te pillo. pillo. Sí. Y encima el, el mapa que te indicaba la posición de los enemigos muchas veces desaparecía. Sí, sí. Y además era un desastre el mapa. Es que a veces fallaba el mapa. O sea, la posición de los enemigos a veces decías, pero si me lo están señalando medio mal. Sí, sí. Y eso cuando aparecía y si no tenías que recorrerte todas las calles. Pero es que además al principio salía. Eso sí, lo bueno de... es que en las calles mucha gente ni... no, no había, ¿eh? también te digo. No, no, no. Era, fácil... <laughs> era fácil detectar a los rivales porque era lo único que había. Qué desastre. Madre mía. No, y tenían unas animaciones. No les podías pedir mucho a la máquina esta, pero una animación de que les disparabas y se destruían y saltaban hacia arriba. ¡Pum! ¡Se sí. iban al cielo! Es verdad, salían, salían como sí. volando así hacia arriba. Era champán, verdad. correcto. Muy bien. Y es que al principio salía una ventanita, el típico que te da las instrucciones de la misión, y salía un personaje súper desagradable con un perfil de. Parecía un acosador de niños. <laughs> con unas pintadas, tinta con una raya en el pelo. Digo, pero es este. Acosador de niños. Muy sí, bien, sí. Okay. <laughs> Sigo con Doom porque lo pillé con muchísimas ganas y luego lo veías y era el marco ese que tenía... Hostia, es que tenía pantalla súper mínima. ¿eh? Sí. Los niveles estaban recortados. Los sprites estaban recortados porque solo se les podía ver de frente. No, en serio. <laughs> sí, 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 sí. sí. Los sprites eran solo la cara frontal. Es que Madre lo de Doom mía. en consolas en general, porque el de sí. Super, telita también. ¿eh? Madre mía. El, el de el Super iba con FX, ¿no? ¿Eh? Con chip FX iba a sí, decir, sí, Super. Sí, 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 pero era un desastre eso. Sí, no, claro solo... Es que no. Solo lo podías pillar con, con un truco. Me... Era lamentable todo. Correcto, madre mía. Y yo que soy. Siempre tengo debilidad con los superhéroes. Sí. Eh, tengo que decir que el que sacaron de 32X de, de Amazing Spider-Man, Web of Fire. El Web of Fire ese, vaya. El Web of Fire de sacar esa mierda. <laughs> que era. De, de lo, lo perpetraron Blue Sky, que eran autores de. Bueno, también hicieron los Vectorman, que no estaban mal, pero eran responsables mm. de auténticas basuras. Bueno, Vector Man. Victor Man va justo también, ¿eh? Sí. Sí que, que, sí, que gráficamente pero sí, pero, pero no. Esto, que no ¿eh? si, si lo comparas con esto, que sí. coti correcto, sí, sí. <laughs> que además para tenía comandos que para hacerlos tenías que pausar el sí. juego. Fíjate, mira, Aureal, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Lo que te temía y, y lo que pienso sobre ti, que creía que te le ibas iba a meter. El... Del topo, bueno, sí, sí. <laughs> Te lo juro, estoy eh. Tan bajo, pero no en el inframundo. Sí. Esa, es, esa es la fe que te tengo, macho. ¡Madre, <laughs> madre mía! Madre mía. Y meto también ya pasando a mega CD. Sí. El Drácula que ha mencionado Bruno. Sí. Es que madre mía. Mira, mira que de tenía. Hecho, acabo, de, acabo de ver, por así de rebote, una imagen ¿Sí? del, del personaje dando una patada y es mucho peor de lo que imaginaba, ¿eh? <laughs> Que era el Jonathan Harker, pero en vez de parecerse al Keanu Reeves de la peli, era como Jonathan Harker con, con bigote, que se parecía al frutero de Aida. <laughs> y claro, imagínate al pavo este dando patadas churreras y puñetazas a murciélago. Sí, sí. Yo la, la imagen que, que he visto es dando una patada, pues lo que, pues normalmente una patada ahí de karate así estilizada a la cabeza, a la rodilla, como mucho. O sea, sí, no sí. llegaba mucho más, eh. Un poco de ortopedia. Un poco sí. doble Dragon 3. <laughs> Un, poco, <Esa> pues... <laughs> Un poco, sí. La verdad es que sí. Joder. A ver, continúa. No, Muy bien. Yo este lo pillé con ganas y cuando lo jugaba decía, no, no, ahora esto es al principio. Ahora va a pillar una espada sí, o dos. una magia sí. o algo. No, 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 no. no. La pata del puñetazo. De... Hasta el <laughs> sí. final. Sí. Correcto. Y para cerrar la lista he metido todas las mierdas de nuestro buen amigo Tomcito. Tomcito, que era el responsable de todos los juegos de Full Motion Video. Que yo sospecho que, que hizo algún tipo de chanchullo con Sega para Dejadme a mí la producción de, de Mega CD en Occidente. Que, que yo lo voy a petar. Que ya me lo ocurro. Correcto. Y les volvió a engañarlo con 32X. Que, bueno, vamos a sacar, a sacar juegos. 32X en CD pero, pero haces cosas potentes. Sí, 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 sí. Bueno, no, la misma mierda. Lo mismo, pero más colores. Definitivamente. Sí. El Force Killer, el Fahrenheit, el este de bomberos. Madre mía, así. sí, sí. <laughs> muy buena. Bueno, sí. es que este de bomberos, que era... Cada vez que dabas un comando, una dirección, salía una imagen de tu bombero diciendo, muy bien. <laughs> así, así, entiendo. <laughs> muy bien, vale. <laughs> Vale. Qué horror. La verdad es que sí, madre mía. Esa es que telita marinera, efectivamente. Y mención especial para, para el mayor vídeo de, de Mark y Mark, que para quien no lo sepa, que no lo he comentado, Marky y Mark eres el actor Mark Wahlberg, que tuvo una fase de rapero blanco. Que como todo el mundo sabe, rapero blanco es salvo Beastie Boys y poco más. Sí, 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 sí no hay... lamentablemente. Oye, ¿tenía alguna canción <laughs> para su para su época y su rollo? Que Vanilla Ice, dice el otro. Era, no, <laughs> Vanilla y se, comió un, se comió. Ahora no, pero en su día hombre también, también triunfó. Sí, hombre. una canción tenía el cabrón. Correcto. No, Marky Mark lo que hacía era rodearle mucha promoción, muchos ver, coros. Pero cuidado que. Que la gracia de Mark y Mark es que era hermano de uno de los New Kids on the Block. Efectivamente. Claro que si no llega a ser por eso. Exactamente, pues, el, pues, el hermano y... es el que hace del tío que se suicida sí. al principio en es sexto sentido. Sí. Que en el making of luego... el making of de la película es para darle de comer aparte. Porque fue, fue <laughs> a ver a a Malan y le dijo, quiero este papel. Claro, este tío era el Leo's Kids, estaba cuadrado, dijo, pero tú no das el perfil. Yo te prometo que cambio cuando, y cuando cambió, imaginas cómo sale. Que personaje, aquí, que, que, perdido. que personaje de drama, el de Turas siempre sospechó que estaba basado en él. <laughs> que es la vida de Malwalver y está su hermano, que fue famoso antes, pero que se come una mierda, y es igual que el pobrecito este, Pacho. Sí, sí. Yo oh, lo veo también. Muy bien. Oye, antes de que, antes de que vayas con tu, con tu ¿Sí? top mierdero. Correcto. Sí. Es que he, he mencionado así, Core Design, así como en general. Pero no he mencionado el que me parece un, el más repulsivo de todos, que es Wolfchild. Eh, no, me lo, no, me lo, no me lo pises. Venga, pues, dejo dejo que, comente, cierto, que lo comentes tú. Eh, se lo he comentado a Marcos por WhatsApp mientras estáis hablando. Me, que me, me ha borrado. Dice, está Lázaro contacto. poniendo a parir a Wonderworld de Code Design. Y me dice, Marcos, si sí es muy bello. Digo, le, le digo yo, <laughs> dale una hostia. En el programa, cabrón. Y me dice, eh, me dice es un golfo. <laughs> Sí, pero a ver, es, cuidado. Todo muy de, de marco. Claro, es, que, es que tú vas a buscar ahí eh, complicidad con alguien que, que su juego preferido es Shadow of the Beast. Cuidado, cuidado. Lázaro, vas, te, vas, te va a encantar mi lista. Ya. Lo dejo caer. Yo lo dejo caer. A ver. A ver es, venga, va. Vamos a empezar. Al ataque. Empezamos fuerte con Star Wars Chess, que oh. como su propio nombre indica, era un juego malo. Cuidado, ¿eh? No un juego de ajedrez al uso. No, no. Era un juego, un juego de ajedrez Lamentable basado en Star Wars. Es decir, vamos a ver, te gastas la pasta en la licencia de Star Wars y no se te ocurre otra puta cosa que hacer un juego de ajedrez, pero tú eres retraso mental. O sea, que, En fin, o sea, lamentable. Eso para empezar. Segundo, que lo ha comentado antes un poquito por encima, parecido al Italia 90, ojo al World Cup 94. Eso era para verlo también, eh. El World Cup 94, yo creo que es de los peores juegos de fútbol en general que se han hecho en la época de los 16 bits o Mega CD o 32, sé que llámalo. En esa, o sea, era, absolut era basura. O sea, absolutamente lamentable. En el 8, Wolfchild Vamos a ver. Aparte de que el personaje, yo recomiendo que la gente lo ponga en vídeo porque el personaje, el diseño en sí, él era, es la absolutamente lamentable. Pero es que las animaciones, el diseño, era un, como, un, ¿cómo decirlo? Como un hombre lobo pero mal hecho como que intentaba ser cartoon pero tampoco lo era con un, con un ritmo lamentable bueno era, bueno bueno era una auténtica bazofia. las animaciones de moverse que movía así las piernecicas ahí rápido sí sí, ¿eh? sí 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 era como que patinaba era bueno bueno era un puto sí, un, puto, un puto desastre era un puto horror, era un juego, o sea. amiga, claro pues ya está pero pues igual que el que el wonder dog que wonder Dawn, espera, espera, wonder dog después en amiga da igual era de color ah, a ver venga, <laughs> en el, el siguiente, eh, ya lo habéis dicho, Primal Rage, eh, es, ¿qué queréis que os diga? O sea, es, ha sido una basura siempre, en recreativa, en super, en tal, ha sido una pedaza de mierda siempre. Y yo he de decir que por lo que he estado viendo, a los americanos les mola. No sé muy bien por qué, pero les mola. De hecho, de vez en cuando, cuando ves la típica lista de clones buenos de Mortal Kombat, aparece Primal Rage. Cuidado. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué te madre. parece, Lázaro? Pues... Es el tipo de basuraza que les gusta a los americanos. Pero, así. O sea, es la lista de clones buenos de Mortal Kombat eh, estará en, el, en la posición 100 o algo así. <laughs> o sea, no, eh, no puede estar muy arriba porque... Madre mía, en fin, un puto, un puto desastre. A ver, siguiente. Que no lo habéis mencionado. Bueno, a lo mejor es que os mola, pero no lo sé. Cadillacs and Dinosaurs, Second Cataclysm, que era... A ver, que, a que no lo conocí. unos TVOs que en Estados Unidos subo una serie de animación que echaron aquí en Canal Plus. No jodas. ¿Os acordáis? ¿No lo habéis visto vosotros? No, no me suena. Y no. ponían abierto por las mañanas. O sea, eran unos cómics independientes de Estados Unidos que tuvieron bastante éxito. Por eso Capcom compró la licencia, luego sacaron la serie de animación que no tenía nada que ver Capcom y el juego de. Aquí dices tú que ahora vale dinero también, ¿eh? Joder, macho. No vale es que dinero. como no, la licencia se... las licencias se acaban. Y ya no, no hay más. Y no hay un mame. Como que te puedes poner en calidad. toda la gente que le gustan los cómics, que los hay, se le compran, aunque sea lo que sea. Pues eso, una auténtica, una auténtica vergüenza, lógicamente. A ver, siguiente. Quinto. Que esto a lo mejor. Yo creo que voy a contar con el apoyo de Lázaro, pero con el resto no lo sé. Road Rush. A mí me parece una auténtica basura <laughs> siempre. O sea, un juego. No es que esté sobrevalorado, es que me parece. Que, que están locos. O sea, los que defienden que Road Rush es un buen juego arcade, tal y cual, me parece una auténtica vergüenza. Mira, o sea, está se está llevando. lamentando, Bruno. Bruno, ¿Te, te gusta? <laughs> es patético. Te le da de claro. O sea, Hangover muy bien y tal, todo lo, lo que quieras, pero este Road Rush es auténtica basura. Road Rush es, es, es el juego para el que le guste el twist en meta. Le iba a enseñar este, este peluche. Que yo siempre he dicho que me lo ha dejado. Aureal, Él no se acuerda. ¿Tú te acuerdas, Lázaro, cuando me lo dio? Pues no, es un tío. Peru, un peluche Sadomaso, para que no nos esté viendo, que cuando la tripa chillaba, esto, Sergio, es lo que te voy a convertir a ti. Va, Correcto, vas a, sabía, vas a ser mi perra Sadomaso después de cuando te. Lo sabía vi. que iba a haber. Pero, un poco pero ahí ¿cómo no te nada. puede gustar, Duarda? Es la hostia. Porque es una basura, porque pero, es una auténtica. Es una basura, ¿verdad? es un juego de motos en el que das hostias. Bueno, dos Hostias que las tienes que ver como la. O sea, es muy malo, das, Con pero, cadenas, con la piel. Pero, pero tú has visto las animaciones ver, que le das al ver, botón pero que es un juego de motos en el que sueltas coces. Sí, o sea, correcto. no puede haber un movimiento mejor que soltar una coz. Que es que cuando venía sí. un coche de frente, soltaba la coz y el tío se comía el coche. Pe pegabas, <laughs> pegabas a la policía. Sí. Era muy malo y lo sabes. Era, era muy malo y lo sabes. Es que a ver, es lo que por hay. Gente, por juego. gente como tú no ha habido más doa macho. Afortunadamente. <laughs> o sea, yo yo pero, sé que hay gente que quiere que el mundo arda, como tú, pero de verdad. Sí. O sea, meterte, Correcto. meterte con el doa vete a jugar al eh. Gran Turismo, a cambiar de marcha durante 20 años, cabronazo. <laughs> <laughs> a ver, eh, cuarto, aquí sí me vas a apoyar, que ya lo ha dicho antes, Ernest Evans. Es una auténtica vergüenza. De hecho, yo creo que lo he comentado alguna vez. El personaje, yo al principio creía que era un robot muy mal hecho y luego no. Resulta que trataba de ser humano, una especie de Indiana Jones, pero las animaciones están tan sumamente mal hechas que parece un robot, pero, pero no sé cómo decirlo, Robocop. No sé, es un son, gimnasta es que en comparación las, con el de Son las animaciones que tiene, son las del Castlevania 4 cuando dejas el, el disparo apretado. Correcto. Y el brazo eso, que el eso, eso, se vuelve loco pero eso en todas las extremidades. Efectivamente, eso es. que, gran ejemplo. Está no totalmente me... loco el cuerpo ¿eh? entero. Eso es. eso es, Muy, sí. muy gr gran ejemplo, eh, Lazarín. A ver, tercero. Este también te va a encantar a ti, Lazarín. Si es que le recuerdas: Brutal Pose of Fury. Joder, ¿Qué te parecía? El del oso. Menuda Correcto. Es Coria de juego, vaya basuraza. Peleas con, con bichejos, ¿eh? Madre mía, que tratan de ser antropomórficos, que era malo en todo. Malo el sonido, mario oh, la vez del personaje, malo en los fondos, malo el sistema de combo, malo el sistema de colisiones. El era salto, auténtica pero el salto pero... aquel que, que duraba, o sea, que estaba en el aire como un milisegundo, que eran saltos absurdos, ahí que no. Uah, qué horror. Bien, ¿no? Pues ese está es que... también de vez en cuando hay gente que le defiende. Puh, vaya huevo. Yo no sé Sí, sí, es que con dos cojones. Es <laughs> lo pero, que hay. Es que yo creo que hubo un momento ahí muy malo en el que primero los plataformas. Era como estaban de moda las mascotas y los plataformas, y todo el mundo se puso a hacer cualquier mierda como Babsi sí. Y luego los de lucha, tío. Que, que cualquier cosa, pues sí. por ser de lucha, pues ya tenía que vender. Sí, este sí. tipo Shaq Es que de Shaq la gente se acuerda, lógicamente, porque era Telita Marinder, que era peor todavía sí, que sí. el de Mega Drive. Pero es que el de Brutal, o sea, madre, madre mía. Es que yo creo que era peor. O sea, para mí era, lo digo de verdad, peor el Pozo fiore este que el Shaku, Y ya es decir. ¿eh? Y, y ya es decir. Están ahí peones de la escoria. Sí, están ahí pugnando por la, por la mugrez. En fin. Número dos, Fahrenheit, lo tengo que mencionar, lógicamente. era, A mí me daba vergüenza ajena. O sea, es lo que hay. O sea, no, no, no sé cómo se... O sea, ¿quién puede...? Poner su sello... O sea, si yo hubiera hecho ese juego... Yo no... Yo no aparecería... Lógicamente... O sea, yo no puedo aparecer en juegos tan sumamente... Lamentables y con ideas... Es que las ideas de juego... Ideas de bombero y nunca mejor dicho... ¿Pero a quién coño se le ocurre, tío? Es que... Es que, tío, te lo digo de verdad... Es que es indignante... Quien les... Quien, quien paga esto... En fin... Y el número uno... Marcos estaría orgulloso... Shadow the Beast 2... Es decir... Si no era malo el primero que yo lo seguiré diciendo, a mí me parece un juego, ya no es que sea sobrevalor, es que es un juego malo, por mucho que Marco lo quiera defender, Shadow sí. de Beast 2 no era necesario, o sea, no era en absoluto necesario. Era también, o sea, Bruno, te puede gustar también, ¿no? ¿El 1 o el 2? No, ¿O yo los me 2 2 estoy te acordando del 3 que llevaba un sombrero como el de Tío Pepe. <risa> <risa> vamos, yo, como el de Chacán, ¿no? De Chakan, ¿Cómo se eso? No, pero el de Chacán de Foreverman era de ala ancha. Este sí, es un sombrero cordobés encasquetado hasta las orejas. Madre mía. Y parecía tío Pepe o Unleash. Pero, okay. pero vamos, que sois ventajistas. Sí. Habréis o sea, de Porsche y sí. amiga. Sí. Yo soy súper ventajista, yo siempre lo he dicho, ¿eh? Asquerosos. Sí, yo soy súper ventajista. A ver, y con esto repaso, y ahora unas preguntitas lo dejamos, ¿no? A ver, bien. empezamos con una más o menos facilita. A ver, Brunito. Lo que pasa es que tú tienes ventaja porque yo creo que le diste a todo, pero bueno, por si acaso. Arqueros. ¿Algún juego de 32X o Mega CD que te hubiera gustado darle en su día, pero que no pudiste? Por razones que fuera. Por razones de idioma, por razones de importación, porque no tenías pasta, por lo que fuera. Pues a la de 32X porque no tenía 32X. Correcto. Y ya hasta, hasta que salió el de Mega CD, digo el de, el de Saturn. Ese Galles no lo pude catar. Uh -huh. Muy bien, has estado rápido ahí, ¿eh? Lazarín. Pues yo tengo pendiente tanto Sonic CD como Final Fight. Pues los uh -huh. he probado mínimamente, pero sí me molaría darle cera. Y en su día, lógicamente, no, uh -huh. no tenía los medios para jugarlos. Uh -huh. Igual que yo. A ver, Aureal. A mí se me escaparon Shining Force y Terminator. Los descubrí ya años después. Uh -huh. Bien. A ver, en mi caso, lo que pasa es que luego no, no sé si me hubieran gustado o no, pero si sí Megami Tensei y Capitán Subasa le hubiera gustado jugarles, pero con traducción. Aunque es cierto que por aquel, por aquel entonces yo jugaba en japonés, ¿eh? no tenía. Tenía la, toda la paciencia del mundo. De hecho, el Capitán Subasa 4 de Super me lo hice en japonés y me encantó. El Capitán Subasa lo tengo yo, me lo jugué en japonés y se puede jugar perfectamente. Perfectamente, correcto. En cuanto sabes lo que es que el pase, el disparo y tal. Suficiente. Ah, tiran millas. Efectivamente. A ver, esta es un poco más, más chunga. Juego de Super, de Super Nintendo, que os hubiera gustado ver en Mega CD o Mega CD 32X o como lo quiera llamar. Por la razón que fuera. Eh, Brunito. ¿Para qué? Coño, te digo, por ejemplo. Joder, ¿para qué dice? Por ejemplo. Bueno, pues eh, Final Fantasy VI. <laughs> Yo qué sé. Como te digo. Con música orquestal. Claro, por eso te digo. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, Killer Instinct. Es que hubiera estado de puta madre por el tema de las escenas, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Ah, ahí lo habrían, lo habrían podido meter en condiciones. Eso es. Eh, a, esa, a esa idea me refiero. Es hilar fino, pero a eso me refiero. O sea, a mí por ejemplo Killer Instinct se me venía a la cabeza diciendo, juez es que en Mega CD hubiera, evidentemente, si lo hubieran hecho bien, podría haber estado bastante bien, yo creo. Brunito, algo que decir o qué? Final 6, ¿puesto ya? podéis cosas chifladas? Sí, 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 por supuesto. Bueno, pues está Final 6 con, eh, con música orquestal. No voy a cambiar mucho más, pero es que para qué voy a poner un juego de Super Nintendo que, sinceramente, Que tampoco creo que haya mucha evolución en el sentido musical y que se viera mejor, pero como la paleta iba a ser la de Mega Drive, tampoco uh -huh. iba a notar mucha. No sé. Lazarín. No sé qué decirte, ¿eh? Todo ahí complicado. Está es jodida, ¿eh? Es jodida, es jodida. Pero habría molado ver un, pues un Super Street Fighter 2 o algo así. Con, con la chiquita ahí. ¿Como el de 3DO? Mira, el de 3DO nunca lo caté. Y pues era de 3DO, la única versión sí. doméstica de Super Street Fighter 2 Turbo que salió antes de, de PlayStation y Saturn. Uh -huh. que, que, o sea, ¿y, y el, ¿cuál le has dicho que iba, que iba a salir en 3DO? Originalmente Metal Gear, ¿no? El Metal Gear. Joder, pero esta cuidado, gente, eh. o sea, en la consola no se gastaron un duro, pero en licencias. No, no, licencia no. Esto era que el proyecto empezó ahí, porque querían una máquina que fuera potente y era la máquina más potente que había en aquel uh -huh. momento. Qué fuerte. Y se fijaron en 3DO, eh, cuidado. Bueno, cuidado. A ver, a ver. Pero no había otra ver, cosa, ver, claro. Espera, ya, espera. Ya, ya. Empecemos a meternos con TTO, que aquí empiezan a volar las hostias. ¿eh? No, no, ojo. Lo he dicho por, por joder un poco. ¿qué, qué, a la, ya la doy de, en porque sí, pero el, TTO había juegos muy en, buenos. En el año 93. Ver, los juegos de 3DO Se te caían sí, sí. los huevos al suelo Y volvían sí, a sí. subirse enteros Otra cosa que, es que, sí, que luego sí. Pasaba lo que pasara Pero el, el primer Need for Speed El Need for Speed Era la hostia el, Correcto El, el World Bass Que a ti no te gustan Pero el de 3DO Era la hostia <laughs> Y ya el, el juego este Que te venía de regalo Que era poligonal Que sí que luego lo ves Y haces ¡Oh, oh, qué puta mierda Pero, pero Bruno su día, su día o sea, A mí me hostia, gustaba Hasta el FIFA A mí el FIFA, en la FIFA. Cuando FIFA. El, casi, casi me compro el 3DO Por el FIFA Te lo digo así de claro Pues tú habías comido Un mojón luego de máquina De campeonato pero Ya, ya, pero pero estuve a punto de comprármelo por el FIFA así de claro a ver no Aureal... Lo, de, lo del M2 aquel se quedara... En sí. nada, eh. Sí, sí, es lo que hay. Pero bueno. Aureal. Yo siempre me quedé con ganas de ver un Castlevania. No tenía por qué ser el Super Castlevania 4, uh -huh. he hecho, pero es, el, es un tipo de juego que no, que no había en Mega CD. Sí, la verdad es que hubiera un Castlevania para 32X o, mega, o el combo mega, mega CD 32X hubiera sido la hostia, ¿eh? Sí. sí, ese no se me ha ocurrido. Mira, muy bien tirado. Ahí. A ver. Penul. Mejor banda sonora de Mega CD. Esta es, esta es un poco jodida también. Pero bueno. Brunito, la que más la, te gustó. La japonesa de Sonic CD. Que de hecho me estuvieron diciendo durante muchos años que la ¿Sí? canción del principio y la del final no tenían, vamos, no, había, no tenían letra porque habían perdido los derechos, pero oh, oh, si te metes en Spotify está la canción ¿Ah, ¿sí? en el canal de Sega con la canción del principio. Si es que me contó una batalla loquísima, como que se había muerto un cantante y los herederos no dejaban lo de... Pues claro, luego cuando salió esa demo en el... La compilatoria que el aquel de Sonic de, 3 de, de Saturn, ¿os acordáis? El Sonic Jam. Sí, sí. Sí, sí, sí. El Sonic Jam no llevaba letra de canción y luego eh, los vídeos que salían tal no llevaba letra de canción y la gente se agarraba a unas cosas rarísimas. Y luego te vas a Spotify y es que ni siquiera es que esté grabada, es que la pista original y la podéis oír ahora mismo si lo Madre buscáis. Y, y la música del japonés es la hostia y uh -huh. por mucho que me vendan la moto de que Sonic Boom es un temazo. Comparado con el japonés, Uah. es un cagarro, tío. Sí, a mí Sonic Boom no me hace especial gracia, de hecho. Pero bueno, Lazarín. Pues yo, a pesar de lo que me he metido con ella, me quedo con la onda no de Final Fight. Sí. Suscribo, yo estoy con Lázaro, yo me quedo con la de Final este Fight. Este es el programa troleo. No, a ver, yo he dicho que lógicamente está guay, pero que, 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 que después de escucharla, coño, una batería de verdad, ahí bien tocada y unos vientos y unas cosas. Pues le dan otro rollo. No sé. sí, a mí así suena mejor, sea, lógicamente. A mí me gusta más electrónico todo. Sí, sí, Cuanto sí. más electrónico y más artificial, mejor. Esa es ya, mi, pero... mi opinión. En general, ¿eh? Pero te depende digo, en del general. estilo de música que... que sí, sí, no sí. Sé. en general te hablo. Bueno, o sea, bueno. De hecho, a mí de pecho, cuando metieron la batería en directo ya me... Te dejo de gustar, ¿no? Me jod... No, me dejo de gustar, pero me jodieron. <laughs> a ver, Aureal. Pues con cualquiera de las dos de Spencer Nissel, pero si tengo que Estaba la... claro, estaba claro. Elige. Me quedo con la de, de Amazing Spider-Man. También, de... estaba, también estaba claro. Sí. Sorpresa. Sorpresa sí. a la condomina, sí, sí. Muy bien. A ver, la última. Vamos allá. Esta también es fácil, a menos para mí. Y yo creo que para Brunito también. Remake que te gustaría ver en la actualidad de cualquier juego de 32 basu... 32X o de Mega CD. <laughs> Pues no sabría decirte, porque yo diría que es Natcher, pero como me dijo una vez un tío en Twitter, es que eso, eso no es una aventura. Digo, ¿cómo? Sí, sí, eso es solo ver pantallazos y leer texto, dije, lo que tú quieras, macho. No, no ha jugado. No, 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 la gente es que es idiota a veces, tío. Sí. Entonces, eh, pues hombre, yo diría que es Natcher, porque le estuve dando la coña cada vez que veía Kojima en un E3 tres años seguidos estuve preguntando que ¿por qué no sacaban un remake? Pero entiendo que hoy en día a la gente no se le va a comprar absolutamente a nadie. Y como no hay más juegos así, que dijeras, porque en sí. el Sonic CD ella ha habido remakes en PS3, hemos hecho en Barcelona, Works. O sea que ya cojonudo. Con lo cual, pues yo digo, Natcher, no va a pasar, pero bueno. Correcto, pues suscribo, yo estoy contigo. Es pero total. Eh, y si tuviera que decir otra, mmm, estaría entre Blackthorn, Silphid o. Heart of the Alien. Pero bueno, me quedo con. ¿Qué ¿El te, razón, te parece? Razón, ¿El Heart de... of the Alien, Another World, es todo el, el mismo el juego. Razón. El mejor no tienes en Switch, la has visto. Sí, pero te digo remake. Ah, bueno, yo te lo digo porque está en el recopilatorio ese que han sacado de. Ya, ya, el de Blizzard. No, no, remake, remake. A ver, Lazarín. A ver, lógicamente tiene que ser el Snatcher. No hay otra cosa que encaje mejor ahora y tal. Pero, como lo he dicho antes y yo creo que lo he soñado. Voy a <laughs> decir crisscross Cross Make my video, tío. <laughs> pero que salieran ellos ahora, ¿eh? en la actualidad y totalmente hay ¿no? Sí, sí. Ah, sí. qué porque, calidad. Porque esa gente. De eh, Inexes a lo mejor no. A lo mejor no o sea, por, lo por lo sí. que sea. Claro, que, que yo me acordaba de lo de Marky Mark y de crisscross y de Cross, pero he visto que, que había también uno de Inexes. Sí. O sea es, es, no tiene ningún libre. sentido Ningún sentido Pero no, eso, no, venga es que eso barra libre Ya sabes Chris que eso era barra cross, libre. make my video Que salen, Seguro que están gordos Y, y viejos <laughs> <laughs> Puede ser muy divertido ahí Jump, jump Co sí, lo Correcto Jump y saltando un folio Correcto <risa> <risa> A ver, Aureal Saltándose los botones de la camisa, tío <laughs> Por la guinda del programa A Pues, ver. como... Me has dado carta blanca con un remake de Blackthorn, que a mí me parece un juego bastante eh, chustero. <laughs> Fue... A mí me gustó, ¿eh? A mí me gustaba. Mí es que no... Lázaro es muy raro, el hijo de puta. Sí, o sea, le gusta tío. Blackthorn y llega los, los de Avión mola. Que es el mismo concepto. Sí, tío? ¿Es que pero, hombre, pole... dale una escopeta. <risa> <risa> dale una escopeta, Correcto. Apes. Coño, déjate de tirar sí sí. botellas de agua para apagar fuego. Es aquí? Y de cantar y hostia. Ah, sí. Dispara, hostia. ¿Cómo ya estás? Está. Ya está. A ver, Aureal. Pues acaso lo dudas, Eternal Champions. No, oh, <laughs> qué bien, ¿eh? Eternal <laughs> Champions, que lo hagan los de Stitch of Rare 4. Que sí, no, a ver si crees que si, Llegado Temu se pone claro. con eso y dice que es esta puta mierda. Sí, sí, seguro, seguro, O sea, no, no pueden gastar ni, ni, ni un ápice de... de ni, ni una gota de sudor en hacer un remake de eso, tío. Correcto. Bueno, Confiando pues, eh. en el buen gusto que tiene esa gente, seguramente si sí pudieran darles a elegir harían un remake de Wonder Dog. <risa> 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 Porque hay es gente, hay gente que le gustan los gráficos bellos. Tío. Sí, <laughs> los juegos bellos. de mierda, pero los gráficos bellos. Correcto. Eso es muy de Marcos, la Pero bueno Oye, hasta aquí, ¿no? Que ya está bien. Que el pobre Brunito tiene que sacar no, a los El que perro, que perro lleva diez, media hora detrás mío, sentado, diciendo: Hijo de. Estás sí. aquí aguantando como se meten con Boraclash y, y encima me voy a mirar encima. Y yo me voy a quedar en esto? el pasillo. Juro sí, es. claro que yo no pensaba que alguien en este santo planeta, salvo ¿Sí? la policía y alguna madre, se fuera a meter con el Boraclash. <laughs> Sí, yo, o sea, me no parece no una no auténtica mierda correcto. No lo entiendo, tío A ver, sí. yo creo que, yo creo que es, es un poco víctima de su tiempo O sea, pero es un poco que, ¿yo? Es... No, no, yo, yo. No, 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 el juego, el juego. Ah. Era un poco como la, la transgresión y tal, es como si Mortal Kombat hubiera sido Eternal Champions Que, que, que habría pero, sido claro, famoso pero... por, por la saga A ver, y no sé qué, pero como No metas en el mismo saco Mortal Kombat y Eternal Champions que nos volvemos locos. Claro, pero por eso lo digo, o sea, era como la transgresión pero como juego... Bueno, a a ver, a ver, a ver. Está, ¿Os acordáis de que sacaron después de patinaje? El Skate Teste? este. Sí, ¿sí? De okay. Mega que se llevaba hasta Scaling. efecto de Scaling estaba muy currado. No tenía gracia. Eso es un juego, es decir, ese sí que era para aprovechar el rollete. a, ah, cool, dude, no sé qué tal de la noventa. <laughs> Radical. Eh, Radical, humungus y tal. <risa> <risa> Pero, erradas era un juego que molaba. Porque, a ver, eran apuestas... De motoristas en la puta sierra, eh, Borja Mar y, y Pacholo que se van a ir a subir la cuesta de las cruces con la moto, pero dando hostias. Porque a ver, si vas a ganar una apuesta, ¿por qué no vas a dar de hostias? Que no, que, te puedo hacer, que no, que, no Bruno, que era muy malo. Pero, te puedo hacer, que, jugar, pero te puedo que pegabas a la pero gente sí que, con pero, una barra de hierro. Claro, pero que sí, que, que como muy y una cosa Y una cosa, y tenía tráfico de frente que era un concepto que en aquella época era muy llamativo creo que lo no tenía solo el test drive y alguno más pues todos los juegos toda la carretera en el mismo sentido o canon y tal el hecho de venir coches de frente test drive y, eh que, nos, que, que cuidado exactamente pero, me Otro, me otra mierda que vale, está sobre la mamá, que tú ahora, que era, otra mierda. Que el concepto de que hubiera tráfico de frente y además había colinas que impedían que vieras bien por no venían los coches hasta que te comías el puto camión o sea, me parece que era un juegazo, tío. A ver, de, de propuesta, vale, propuesta es original y rompedora. Y la mecánica. O, o juego, pero qué mecánica. De, era muy malo, que era, de era muy malo. cadenazos ahí al suelo hasta que enganchabas algo. No, al, pero al, el... cadenazos, a ver, y los piques, porque tú le pegabas una hostia a un policía y el policía te seguía. Pero no te seguía como los del Metal Gear, que a los dos minutos se ha olvidado. El cabrón iba por ti. Y como se te ocurría caerte en la moto, tenías que ir corriendo por la moto y el policía por el retrovisor detrás. O sea, no sé, yo no sé, no sé, yo estoy muy dolido. Bro. Está protestando hasta el perro, macho. Está, está la perra cagándose. en. No me extraña. Brunito, que un placer como siempre. Sí, señor, me habéis llamado como al pumares para meterme. <laughs> 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 el motor, el monolito, ¿qué significa el monolito? <laughs> Ahí a sufrir. fíjese, coño. filigrán Voy a hacer mi propio podcast con fulanas y casino. <laughs> En fin, no me invites porque te lo hundo, ya lo sabes. La semana que viene más, ¿no? La semana que viene más y mejor, seguro. Sí, seguro bueno, sí. No, no es muy difícil. Eh, ¿Eternal Basura? ¿Aureal? <laughs> Seguiremos manteniendo el pabellón alto. Sí, ah, sí, sí. <laughs> Eternal Champions, por lo no más que nos falta, sí, falta por hoy. Madre mía. Debe ser el único en España que le gusta Eternal Full. Es inconcebible, pero bueno, es lo que hay. Que hasta la semana que viene Un Esto saludo <laughs> Adiós Adiós Cabrones <laughs>